Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa. Joder, se me ve como el culo, por cierto, en el directo. Control, arregla eso, que yo creo que se me ve muy mal. Pero bueno, a un programa más de Hadoken Rojo, el número 70, después de tres semanas de, de asueto. Eh, en fin, hoy vamos a contar con el equipo médico habitual, y luego voy a decir por qué hemos estado de, de asueto, que tiene que ver con la mierda control y las agendas y esas cosas. Pero bueno, lo mismo se me olvida y, y lo dejo pasar. Eh, a ver, Lazarín, ¿qué tal estamos, macho? ¿Qué tal? Pues estoy mal, pero mejor que mi ordenador. Llevo <laughs> <Sí. risa> 15 no, minutos intentando que funcione bien, pero mira, voy como... ¡Ya aparezco el meme! Bueno, esto para el que lo sepa, bueno, da igual. Eh, ¿Qué era parse, Pues voy como el culo, me muevo regular. Pero nada, es que esto es, es un bit... Bueno, da igual, ya lo entenderéis un día. Yo no muy me entero bien. de nada, de muy nada. Bien. No sé muy qué bien. Sí, te he dicho, hasta hablando minutos, nada, pero nada. no te Esto... no ha dicho nada con sentido. Está diciendo, yo no me entero de nada, digo, seguro un, que Aureal es un, un vídeo no nada, 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 es un vídeo, es un vídeo de es un meme, es una cosa. Es un homenaje a Osiris, Un día, un día os lo pongo. No, nada, es, es, es nada, acordado, <laughs> si me, de... me da igual, me da igual. Y nada, no te muevas. Soy si me deja vegetariana, me gustan sí. los libros. Ya, ya, ya lo entenderéis un día de estos. Vaya turra, tío. <risa> <risa> Madre mía. Qué, Qué coñazo, tío. Madre mía, ya lo entenderéis. Fíjalo, cállate no estáis ya, preparados eh, para esto. No, no Yo no estoy preparado para nada. Pero no me interesa. Aureal, ¿qué pues tal? Nada aquí de, de, como decían antiguamente, de pasta de boniata, escuchando Farfugia. Es que este. no... es que No, <laughs> ni, es que nos, no, no sabéis nada. nada de la vida, tío. No sabéis nada de la vida. No pasa nada. No. perdono yo yo pero yo por lo menos lo admito yo soy un ignorante he declarado pero vamos no tampoco me preocupa demasiado la, nada de la era fortuna. era una coña muy underground muy... y seguimos venga venga, <laughs> ya venga está. underground está, ya está no digo nada más muy bien presento ya ¡Ja! no sé, yo no me... tú lo entiendes aureal igual, no, igual. ¿no? ¿Qué va? vale vale pues si no lo entiendo aureal yo me quedo tranquilo o sea no me siento subnormal normal y ya está que vas a presentar al al invitado no don borja abadie ¿Qué tal? Estás con tu look de. A que parece que está pescando, tío. ¿eh? De, de, de pesca. No ¿Eh? es. Es un homenaje sea, a los JRPG, tío. Porque no hay ninguno que no. Sin minijuego de, mini de pesca, tío, no. Correcto. Es un homenaje no a los JRPG o a Me llamo Earl, también, ¿no? Hombre, también. Entre la sí. gorra, también, y, o sea, sí. das todo el pego, ¿eh? Das todo el pego. Eso es Voy un ayer. piropo, la verdad. Lo otro es un insulto, pero esto es un piropo. <laughs> o sea, que muy bien. ¿Cómo andamos, Borjita? Bien, pues ¿no? Bien, bien, la verdad que bien. Eh... Sin más. No, ¿no? No, no, sí, no, no puedo oh. decir nada reseñable <laughs> más allá. Bien, no se me ocurre ninguna perorata rara como la de Lázaro. No, bueno, es lo que la de Lázaro es tremendo. Siento que a mí me gusta divagar y, y, y ¿Eh? entrar ahí en el underground, ¿eh? El chiste underground. Estoy bien, tío, abierto, claro. abierto a que mmm, Sony o Microsoft me compren cuando quieran. <laughs> sí. o sea, me considero. <laughs> Siempre que se respete ¿eh? mi libertad creativa, también Por pero ves, qué grande, que te lo digo. llevando los cascos que llevas, te llevas, te llevas. Te llevas está, está claro que Sony ya te ha comprado un poquito. Un poco. Ojalá, tío, eh, pero, pero no, no es el caso. Han ¿No? sido de, de mi, con mis perritas. que se dice mi polo. Mía, pues ah. debe ser el único que alguien le ha mandado unos casquitos estas navidades, tío. Pues pues es ¿Qué te puedo decir, tío? En, yo, yo también, ¿eh? A, a mí tampoco me han mandado nada. Trabajando en Playmania, tío, ya se sabe. Siendo de la competencia, pues es lógico que me tengan inquina. Es verdad. Joder, macho. Vaya vaya intros, ¿eh? Y eso que he estado ¿Qué callado. Te parece. Sí, sí, yo estoy flipando. Yo estoy con la cara o sea, que, que tengo que sido... ahora mismo de flipar. O sea, decir, mía, mucho tiempo guerra. mucho tiempo sin hablar delante de la webcam. Yo estoy, yo estoy explotando. nervioso, ¿no? Claro. Sí, tío? Se ha puesto a hablar delante del microondas. Pues estoy jugando ahora. <laughs> me pongo aquí, no sé qué, y tres horas y el café ya frío ahí. ¿no? Estoy hablando era? de Neo todo el rato. Que sí, que, sí, <laughs> <De verdad>. que <laughs> sea Outriders. Toda la Hostia, brasa, hoy brasa. toca to toda la turra esa, ¿no? De la tuya, ¿no? No. Ah, no. Bueno, toda no. Solo <laughs> <laughs> la de. Que... Uh, algo de sí. dos horas es que, nada más dos horas de nah, turra no lazarina ¿no? que sea que sea rápido hay, hay algo de turra pero pero poco es que yo tío solo con tu camiseta tío es que yo no ya, estoy tío, preparado que... para más no eh. sé. ¿Qué, qué quieres qué quieres no sé, tío joder uno un no que va así. un poco elegante también tú o sea elegante persona... bueno tío por no lo no menos sé. su camiseta tiene rayas tío qué tiene las nuestras <laughs> nada la claro. mía, joder, tío, sí, la claro. mía por lo menos aparece... Me... Yo con... Yo tiro Ah, con... es que no se veía, no se veía. Pero, tío, pero si este eso tío. parece el meme este de Guase. ¿El meme a es... qué? El de... Ojalá no sepáis cuál es. El de Guase. Yo no me entero nada, tío. El What's de... ¿Qué es eso, tío? What's es eso, tío? Es? Yo tampoco sé cuál es. Pero el me de... ha costado ver el dibujo, eso lo puedo... Lázaro ¿No lo sabe. Sabes? ¡Ah! Lázaro lo sabe. La verdad es que no, no yo no... Me suena algo un poco el, el logo, pero no termino de pillarlo. El, el, el de ¿Eh? cierta parte del cuerpo que estaba muy dilatada. <risa> <risa> ya sabe cuál es. No sé, yo soy mayor también. Me suena pero un poco, no, pues no sé da, igual, hablar, da igual. Jóvenes, sí, no que si es Met más que Metroid, parece el casco del pacificador, ¿eh? también te digo. Pero no pasa nada. Es Metroid. Bien. Joder, estoy súper perdido en todo lo que decís, tío. Es una cosa impresionante. A mí me sacáis está... de los juegos, tío, y no sé, no sé de qué estáis hablando, tío. Pero es en 8 una... un Sergio. Ya, eso sí, oh, es lo único que he entendido, tío. Pero es que es difícil. Es como cuando te están hablando en francés o en un idioma que no tiene ni puta idea y te intentas quedar con una palabra, pero es insuficiente para entender toda la frase, toda la altura que te están dando, pues igual, estoy exactamente igual. Pero bueno, es lo que hay. Una introducción de mierda, como siempre. Hemos, no, hemos estado ni, no hemos hablado ni la escaleta, tío. Pero bueno, vamos con ella, ¿no? Rápidamente. Venga, y luego nos da la, la brasa. Yo creo que me voy a quitar el primero a, a Lázaro. Así es otra cosa. En fin, eh, vamos a comenzar con el tema Sony Bungie, que ha llovido un poco, pero como no hemos hablado de ello, pues hay que, hay que comentarlo que sea un poquito por encima, que son 3.600 millones de dólares. Eh, joder, que claro, comparado con lo otro es una mierda, pero no, no está mal. Luego vamos a seguir con rumores que me molan. Rumores de compra, por supuesto, es decir, Sega, Capcom, Konami, Platinum, que lo del Platinum me ha hecho bastante gracia y cómo sí, se prestan, qué calidad es eso. Luego, con más rumores, pero en este caso de juegos, con títulos como Until Dawn, Metroid Prime Remake, GoldenEye Remake y luego Capcom, como bueno, ha abierto una cuenta atrás y esas cosas, entonces bueno, hay especulaciones eh, de todas las clases. Y luego vamos a terminar con varios gameplays de juegos como Stranger y Final Fantasy Origin, Lazarín y Gran Turismo uh. 7. ¿Y cuál es el solomillo? Pues el Nintendo Direct de, pues no sé, del otro día, hace unos días, que para mí fue de los mejores que han, pues no sé, que han emitido con bastante diferencia en general. Pero antes vamos con la turra lazarina. A ver, Lazarín, ¿a qué shooters nos has estado dándole? Pues que, alguno... hay que, ir a un té que se vaya, ¿eh? Por estar hablando de esa mierdas. <laughs> no, venga, vamos a, vamos a intentar ir rápido, joder. A ver. Siempre dice lo también, mismo, cabrón. Que no encuentro. <laughs> que no, venga, vamos a ver. Eh, empiezo por el retro, venga. Que sé que. que sé que te gusta. Sí. Bien. He, estado, he empezado mi partida número, pues no sé, será la 35. Es la, la vez que. Deathbound. He empezado de nuevo. Earthbound, Correcto. efectivamente. Bueno. <laughs> he empezado Earthbound en Nintendo Switch. Una vez más. Eh, again. Yo no sé. No sé ni, ni, ni cómo no me canso ya de ver el, el, el tostón del meteorito, el, el piqui y poqui. Mira, ahí los tienes, ahí los tienes. Eh, ahí pero no me canso, la verdad es que no me canso. Así que he vuelto a empezar. Todavía no me he enfrentado al, al, al macarra de los recreativos que, que veis ahí, pero, pero he empezado. Lo único que puede pasar, o sea, el, el tema es que acabármelo no me lo voy a acabar porque va a ocurrir algo malo como, pues, como las últimas veces que intenté jugarme el juego. En Super Nintendo se me colgó y se, me salían los gráficos raros y no podía avanzar, sí. Eh, el de Nintendo 3DS me robaron la consola. Ojo. Eh. Ojo. <laughs> Ahora, en Switch yo Ojo. apuesto Ojo, a que... Ojo, eso es muy de Bruno, ¿eh? Por cierto. Sí, tío. Esas cosas es, raras es, son muy de Bruno, la eh. es que es muy de Bruno. No, pero sería de Bruno si me hubiera robado si la consola. Si fuera Sí, Junkie, que no, le tira una piedra no, no. a la ventana. Si hubiera, si hubiera aparecido un pterodáctilo... Y se hubiera llevado la consola de sus manos. Ahí hecho... Correcto. Y se hubiera llevado la consola. Sí, porque Entonces... los pedodáctilos emiten esos ruidos, como todo el mundo sabe. Hombre, Correcto. todo el mundo lo sabe. Todo el mundo ha visto Parque Jurásico 3, eso, eso. que saben muchísimos. Bueno, <laughs> bueno que... <laughs> que lo más probable es que mi Nintendo Switch, la Switch Lite, que es donde lo estoy jugando, estalle en mis manos y me, me, me deje ciego y me deje sin acabarme el, el puto Earthbound, que no me voy a acabar jamás en la vida. Pero bueno, por ahora he arrancado. Eh, eh, venga. Pero, a ver, sí, vamos digo. a hacer una porra rápida. Yo apuesto todo el dinero que tengo y el que puedo uh -huh. pedir a un banco a que no llega ni a la mitad de juego. ¿Aureal? Yo creo que la semana que viene ya se ha olvidado de él. Correcto. Bor 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 ¿Borja? Yo creo que esta noche, de hecho. Cuando le llamen y me dirá, nos echamos unos ahí, sí, sí, a muerte. Donde tú quieras, mi hermano, yo me meto ahí. Sí, ahí estará. Ahí está. está, joder. Pero también decir, te lo digo que es... viendo lo que le ha pasado lo entiendo. O sea, que eso, claro, está, claro. eso está maldito, a lo mejor. O sea, que... es, un, es un trauma. Sí, sí, sí. sí lo, lo, eso lo, está lo maldito, te refieres a mí, ¿no? No, no, el no, Earthbound no, fue... y tú, los dos. La, la, el la malditos Sí, sí. El Earthbound maldito y yo malito. Malito de la cabeza. <laughs> Loco, maldito. Eh, pues. Iba a decir que, que sois unos cabrones, pero, pero no, ¿Ah, es ¿sí? que es verdad, es que me conocéis bien. O sea, es muy probable que cualquiera de esas opciones pase, incluyendo la de explotarme la, la consola en, en la cara. Pero bueno, eh, he estado jugando a Super Castlevania 4, ¿qué te parece? Yeah, me parece sensacional. ¿Qué te parece? Siempre me parece muy bien eso. De eh, hecho, debería he llegado... estar jugando ya ahora mismo, mientras hablas, tío. Pues, ahí. Hombre, <laughs> no, porque ahí. seguramente, él, como dices tú, estaría ahí. Con... No sabría ni hablar. Correcto. Que Intento coordinar. Eh, estoy He elegido un poco el, el vídeo. Bueno, he elegido el vídeo a un cabrón que juega como, como si lo hubiera programado él, que va toda hostia. Pero bueno, es que estoy en esta zona. Que yo daba por hecho que era bastante más corto. Y hostia, el largo. Y también daba que, por hecho que. que de juego? Sí. Pero que o sea, es corto, tío. Hombre, la el el largo, por, yo, yo daba por hecho que duraba una hora y te lo acababas. Pero no, es un poquito más largo. Pues hombre. una hora no, pero en dos sí, ¿eh? Bueno, pues no, ya no está. está ya verdad. es el doble de largo <laughs> de lo que. <laughs> De lo, que, de lo que yo pensaba, ¿qué te parece? Es, es mucho tiempo el doble. Joder, Estamos es impresionante, tío. No, no, Como si no like 3 durase mil horas. O sea, claro, es claro. Muchísimo mate. Es, es, que, efectivamente. Qué graciosa que, es la basura um, lazarina, tío. Que, eh, eso, pensé que era más corto y más fácil. O eso, o me he convertido Hostias. en una cémila en torpe, muy torpe. O sea, me han matado bastante. No jodas. Soy bastante, soy bastante manquito. Sí. Tía. ¿Qué vamos a hacer, eh, no sé, no sé. Tengo otras habilidades adquiridas con el paso del tiempo, pero la de jugar a Castlevania no la he mantenido. Se Joder, lo mismo ahí. cuando echemos la partida a esa, tío, al Street Fighter o lo que sea, hacemos un ¿Me ridículo ¿Me los dos. No, no, hacemos un ridículo los dos. Ah. No, pero si yo a mí, a mí me quita salirme la cruceta de Super Nintendo y soy una puta basura. Las hacemos. Double KO todo el rato, eh. Estamos ahí, sí. muriendo yo creo que ni vez. eso, yo creo que haríamos un draw, una mierda, así tío. <laughs> se nos duermen los personajes. Correcto. En fin. Bueno, pues eso, que esto sigue siendo muy guay a muchos niveles, y sobre todo en el sonoro. Es que es una música hostia. que es que se te caen las orejas de, de placer. Es un Es que sigue es siendo locura. muy buena. Y si tienes en, en cuenta el, el año, eh, Lo que ocupaban, las pues eso, tío, las, las melodías y tal es un poco, es un poco locura. Es increíble. Eh. Mira locura. cómo se ha cargado al jefe el cabrón. En dos hostias. En un segundo, tío. Pero eso está trucado, tío. Oh, tío, no le ha tirado todas las cruces ahí del mundo. ¿Ah, sí? la, la cruz del rayo, la cruz de los caídos. Todo. <risa> <risa> da igual. <laughs> venga, que, venga, que sigo con el retro. Eh, acabo. Eh, el otro día me junté con mi primo porque. ¡Hostia! Bueno, cuidado. Con Jaime, sí, ¿no? Me parece. Sí. Pum, me parece Jaime. horrible. Pero que a... seguramente esté aquí, lo que pasa es que se me ha olvidado hasta abrir el, el chat, no sé, es, me siento como si no hubiera nadie más no, <laughs> nosotros cuatro en fin, bueno, da igual, eh, a lo mejor me están diciendo cosas, pero no, no, no estoy leyendo nada lo siento, eh, nos juntamos y nos fuimos a, a jugar a mi Naomi, a mi recreativa a ¿Sí? mierdas como <laughs> Hat-Trick Hero 93 Hostia, qué que grande. es un poco el, el Football Champ eh, en su versión así un poquito más avanzada que es esto de aquí, que es, que es un delirio total y absoluto Sí. Este jugaba jugado mucho a mi hermano pequeño, tío. Yo es que era en esto sí que era un poco malo, la verdad. Me da es muy que, mal, hombre, tío. tiene su cosilla. Hombre, te, cuando te salen los goles, si te fijas, el vídeo que he cogido es de alguien que lleva como 20 segundos de partida y lleva 3-0. Es una bestia. Sí, sí. ¿Sí? Eh, el rollo es que, bueno, eh, jugar en cooperativa esto es muy, muy, muy divertido. Y tiene momentos bastante guays. Eh, no contentos con, con destruir eh, varias, varios cientos de miles de neuronas eh, con ¿Sí? esto. Un, yo creo que fue un viernes a las 2 de la mañana. Hostia, decidimos continuar la partida con Neo Turf Masters, que es el juego de golf de NeoGeo Geo. Eso que no. es esto que veis aquí? ¿Pero qué dices, tío? Eh, no, a eh, las no, 2 de no, la mañana te pones a jugar esta no, vida? no, Claro, pero es que nos dieron las 6 o las 6 y pico, ¿sabes? <laughs> Joder, o, sea, o sea, tan bueno es. O, <laughs> o, tan, o tan retrasados somos nosotros. Que Al oro ni es ya, tan bueno ya. ni somos tan tontos claro ya, un poco a medio la historia camino. está en, en bebida no supongo y en cosas bueno, sustancias algo claro no, alguna, ¿no? alguna cervecilla cayó <laughs> y, y bueno y media botella de Thunder Beach que tenemos por ahí así sí. apartada que dijimos ¿De Thunder, qué es eso es sí, un historia. licor de whisky canadiense con canela y que es picante bah, igual ¿Qué es así, una de no hecho si hubiéramos un, tenido amoníaco <laughs> cerca no, no, un, un buchito <laughs> también no pasa nada eh, no, lo pasamos muy bien, Nos ¿eh? divertimos bastante. Sí, no, es que lo, es lo que tienen los, los juegos de golf, la verdad es que sí que, ¿sabes? Para fiestas y tal, es, lo, es muy recurrente, o sea, es lo, lo ideal. Jugar es un deporte de frenético. Para un montar frenético, fiesta, tío. Sí, sí. Ah. Además, es lo que te aporta la chispa, Joder, ¿sabes? La, la no, pantalla de un... carga ahí, el menú, no, el... Pero tú imagínate... la bola. Correcto. <laughs> tú imagínate que te pones a jugar a, pues no sé, al Snow Bros que es que no, que no no hay no paras la cerveza por se te por cierto fría. remake en breve tío Me es importante es cierto sí. claro o sea tú juegas el snow bros y cuando te quieres dar cuenta tienes que, te tienen que matar queda un poco igual porque tienes créditos infinitos o eh, la cerveza se, se calienta y aquí pues mientras uno está eligiendo el palo al azar porque no tenemos ni puta idea igualmente no está eligiendo el, el palo, pues... es que al loro al loro el coñazo que se corrieron estos hijos de la grandísima puta durante cuatro horas <laughs> Madre mía. Eligiendo pues no el sé. palo, tío. O sea, yo voy lo a tu pasa. casa, me pones eso y te jodo la Naomi y te la meto por el. No, te la, te la exploto. O sea, te meto a ti. Bueno, es que no te entra. O sea, te meto a ti dentro de ella, algo así. Eso sí, eso sí podrías hacerlo. Sí. En Madre fin, mía, las cosas. Yo, a las ver, yo, no. yo lo cuento porque yo entiendo que. No sé, que es llamativo y. y así me conocéis un poco claro más sí, así, de por dentro de mi mente, ¿eh? Os abro mi cerebro para que veáis lo imbécil que soy. En ah, fin, bueno, dice eh, tu primo que, que era algo tranquilo para beber. O sea, que lo, imp lo importante ahí era el nivel claro. de alcohol en sangre, correcto. Efectivamente. Y, sí. la, y, y era Un importante. Un tratamiento curioso eso. Es curioso, bueno, hombre, necesitas juegos claro. que no te pidan no te demasiado. No te exige una atención plena. Eh, podías charlar mientras tanto, porque hacía mucho claro. que no nos veíamos. Me parece ahí, bueno, con el golf. Una elección buenísima. Es, muy un, bien. Es, un, es un plan sin fisuras. Sí, es una... sí, ah, sí como el de como el de Ancelotti ayer, más o menos, tío. Bueno, un, un, bueno, estamos ahí, ahí estamos sí. ahí, ahí. ahí lo pasa bien. que yo no me hubiera asesinado a mí mismo, pero allá a Ancelotti sí que le hubiera lanzado a Naomi, al melón. Correcto. Bueno, eh, y vamos con lo actual rápidamente. Eh, de verdad que voy rápido, he vuelto a Nio 2, porque sí, porque me quedan todavía. Me queda el tercer DLC entero y me quedan dos niveles de dificultad lo cual seguiré jugando este es el final del, del tercer del segundo DLC que es lo último que he hecho eh, este juego es infinito me encanta eh, y solo dejaré de jugar cuando llegue final fantasy origins porque porque sí porque es lo mismo claro, un mes tío un es lo mismo y me alegro tanto de que sea lo mismo sí, el 18 ¿no? de marzo luego luego hablamos pues tendría que sí, hacer sí. un patrocinio Bandai y porque entre este el Code Vein el de Scarlet Nexus. Vamos, no, hombre, este, este les Hacemos este es una de... promoción. Coño, pero este es de Team Ninja. Esto es de Koei. Es no da igual. Compro los tres. Bueno, Koei no, no, no lo compro. Pero. No, pues yo, pues yo sí que me lo compré. Cuando estaba muy, muy rebajado. Quiero decir, en mi defensa. Porque si no, estaría ahora llorando. O sea, me lo recordáis y se me caen las lágrimas. Pero bueno, pero me lo acabé. Si es que soy imbécil. Eh, he estado jugando a Rainbow Six Extraction, chavales. ¿Te parece? Pues, Qué pues la verdad. La verdad es que eh, poco antes de que saliera empecé a jugar al Rainbow Six Siege este con colegas ¿Sí? por porque no había jugado todavía y, y me pareció pues pues como pues imagínate un juego que lleva en el mercado como seis años eh, entras de nuevas eh, que es exclusivamente multijugador pues imagínate lo bien que te comes una mierda como como un castillo de grande ¿Sí? entonces el sabor ese agridulce me lo ha quitado esto que es exclusivamente cooperativo y que la verdad es que está, es un poco rebuscado el rollo de todos los Rainbow Six, las, las habilidades que tienen llevadas a una, a, un, a una invasión alienígena, pues es un poco rebuscado. Pero joder, es muy divertido. Es, es muy jodido, además. Eh, pero tiene un, un sistema de progreso bastante, bastante original eh, que se basa un poco en, en hacer objetivos en. en Cualquier, cualquiera de las misiones que aparezcan. Sí. Eh, eh, evolucionas cada personaje de forma individual. No sé, eh, es, es original dentro de lo... Y, y la verdad es que engancha, y es muy puto. O sea, engancha porque es, es bastante jodido. ¿No te Así ha parecido que, que, quizá demasiado lento? O sea, eh, te tira demasiado de sigilo para estar jugando con, tres problema, con otros dos el, colegas. Claro, el problema es que te exige ir demasiado lento. O sea, sí, no, puedes, sí. no puedes hacer el loco porque, gente, te dan, te sale un bicho de estos, te da dos hostias así a rodabrazo, sí, sí, zaz, 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 <laughs> y te ha jodido el 80% de la vida, sin que te enteres. Entonces, sí, sí es un, a mí me parece un poco lento, porque te obliga a ir lento, es, el, es lo malo, pero me parece guay, o sea, es un, es un poco, mantiene la tensión ahí, sí. esa, esa, ese rollo sigilo y tal. Uh -huh. Está bien. Eh, de las tres personas que hemos jugado, que, no sé si sabéis que esto tiene Baddy Pass, que se lo compra uno y juegan tres durante no sé cuántos días. Uh -huh. eh, soy al que menos le ha gustado. Tengo a los colegas encantados de la vida con esto. ¿Sí? Yo estoy ahí que a ver si jugamos a otra cosa... A <laughs> los <laughs> Raiders... <laughs> Nada, los Raiders lo he dejado por, por imposible. No voy a jugar con nadie Joder. nunca más, jamás en la vida. Correcto. Eh, eh, y a esto les está flipando, con lo cual yo doy por hecho que está mejor de lo que a mí me parece. Así que mi nota, muy bien. <risa> <risa> Hombre, eh, yo de decir que me lo esperaba peor, eh. La verdad, lo habéis, el... habéis jugado, no habéis estado jugando. A mí me parece un juego muy digno. Muy qué? digno, ¿no? Eh, sí, sí, un juego muy sí. digno. Y me mola también lo de ir pasando como de distintas fases dentro del mismo nivel, decidiendo si sigues, claro. explorando o no para cada vez, no se mola, que como más riesgo y más recompensa cada vez que te haces un objetivo nuevo y luego lo que dice azar también de que haya pequeños objetivos chorras eh, que vayas completando para yo qué sé, marca no sé cuántos enemigos, que hay algunos que son claro. más rolleros para otros muy chulos, parece que está de bien general, son, es, poco mierdas eso, pero es bastante sí. es variado de objetivos también, cuidado, cosa es muy no tan loco común que en otros juegos que cada, cada, cada nivel son como tres escenarios diferentes el escenario no ¿Sí? cambia, o sea te puedes aprender el mapa y tal pero lo que ocurre en el escenario y las tres como las tres misiones que, que tiene cada, cada, uh -huh. cada try cada intento que hagas siempre es aleatorio. Entonces es como hostia, o sea, el, es el mismo escenario, pero tienes que rescatar a un tío que está por ahí, o tienes que matar a un élite, o tienes que capturar a un personaje que tienes que atraer hasta la zona de extracción. Uh -huh. O sea, cada cosa es. No sé, a mí me parece bastante bastante original el planteamiento. Sí, lo de que la de muerte dices, permanente y tal, ¿eh? y eso está bien también. Claro, 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 que te capturan a, al, al personaje y tienes que rescatarlo ahí que se convierte en risqueto, además tío. <laughs> de verdad. se convierte en, en risqueto, amarillo. es un risqueto gigante con forma humana, tío. Imagínate que lo vas a rescatar y haces de <laughs> te lo comes, tío. En fin, yo, yo, yo 23, lo único que ¿no? le veo es que wow. se podrían haber animado más eh, con habilidades un poco distintas, ¿no? Que juegas al Siege y, o sea, ya metidos claro. en la fantasía extraterrestre. No quiero volver siempre a Destiny. Pero metete algo así un poco que me lo flipe más. O sea, algún... no, al... me lo flipe más. Eso es decir, sí. la gente la, mucha gente la discoteca. Es una frase bastante sí, recurrente. En los 80, en los, 80, pues, en, ambiente, en tío, los tío, parques tío. de mi barrio, en el Cortón también. <laughs> eh, lo, que, lo que tiene un poco loco es que hay personajes con habilidades especiales que, que dices, esto a lo mejor para rescatar un ren en un chalet eh, como el Rainbow Six Siege. está muy bien, pero para sí. enfrentarte a, a siete alienígenas no tiene ningún puto sentido. Eso es verdad, eso es un poco rarito. Pero bueno, da igual, el rollo es: eh, pensábamos que esto no lo iban a meter ahí con calzador. Esto es un Rainbow Six, y salen los, los alienígenas, y al final está bastante bien. Así que muy guay. Muy bien, eh, buena turra, tío. Diez minutos. ¿sí? Oye, <laughs> no está mal, a, ver, ¿eh? a ver, que aquí me habéis apoyado un poco. Ha sido sí, turra, sí, sí, turra, bueno, turra bueno, muy tío. Aureal lo ha disfrutado, tiene una cara de disfrute. Sí, sí yo, vamos, me ha pasado, sobre todo con, con lo tantísimo como hemos jugado a, a ese título. La, la multiturra. Bueno, sí? sí. venga, venga vamos. Eh, voy a terminar con Godfall, que también he estado jugando. Ha llegado ¿sí? a nivel 50. A sí, 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 he jug... sí, por supuesto. Ayer, ayer jugué. Sí, su... ¿Qué te parece? Ah, venga, me jugué. parece bien, lo daba duro también. Por... Todos por estos juegos que. que venden tres copias, consiguen amortizarlos gracias a Lázaro, porque dicen, hostia, de, hay de, alguien que se lo ha jugado y se lo ha terminado, vamos pues, a sacar otra entrega, vamos a sacar Pues aquí. ahí lo tienes, pues, pues yo me lo he acabado y, a, y ayer, justo ayer, llegamos a nivel 50 de experiencia y se no nos la nos apoya, ¿no? una la serie de, como la de apoya, desafíos no. y tal, lo que no entiendo es por qué, por qué odiáis tanto este juego está de puta madre ya está eh, hay cosas mucho peores y muchas que son una mierda auténtica que, que lo los valoráis muchísimo y esto no lo merece esto no sé bueno, da igual me gusta mucho eh, termino eh, Sifu he jugado un poquito a Sifu cuidado poquito, muy poquito cuidado con Sifu cuidado ya vamos ahí a, a lo serio al <laughs> a las cosas eh, Sifu muy bien muy bien eh, He jugado muy poco, de hecho eh, me he acabado el primer nivel. Lo has dicho como 50 este... veces ya, ya te lo digo. ¿eh? <laughs> sí, joder, porque, porque no, no, no puedo dar un veredicto porque tengo, tengo a colegas que dicen joder, es muy corto, otros que dicen joder, es muy difícil. ¿No podéis estar contentos con el juego o qué pasa? O sea, está todo el mundo enfadado. Entonces, no sé, yo lo que he jugado me ha parecido muy guay y el, el sistema de control con la defensa arriba, abajo, es, es muy guay. Lo que pasa que sí es verdad que a lo mejor le pillas un poco el rollo y te lo fundes en 40 minutos, que es lo que hace la peña ya el, el segundo día de, después de que salía el juego. Pero a mí me está me está pareciendo bastante guay. Todavía no tengo claro el sistema de progresión y muerte y, y que te, cada vez que mueres eh, aumenta tu edad y tal. Eso sí. lo tengo un poquito confuso yo voy a yo, yo pongo el juego y me voy, me voy a dar hostia a dar hostia ¿eh? loco claro, a mí que eres un viejo me da igual que te mato <risa> <risa> eso es lo que hago en este juego eh, el rollo pues eso que no he visto a nadie que diga jo pues es la hostia en juego, no es muy corto no es muy es muy difícil nadie está contento una hostia de Sifu le daba yo a esa gente <laughs> joder a mí, pues a lo mejor a mí me das alguna ¿eh? pero porque pues, lo habéis jugado de... lo habéis probado o no sí sí ¿Tú la has jugado, sí. Eh, Borja? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, explica. Luego, 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 yo. Eh, no, a mí, a mí. Es que tu voz infunde respeto, tío. A mí nadie me hace ni, ni puto caso ni nada, tío. Es una cosa. No tío, sé cómo, tío. pero bueno. Eh, a a <laughs> mí, vamos a ver. Bueno, me parece que está guay el juego. O sea, me parece que el sistema de combate es muy chulo. Correcto. Me parece que la progresión, ahí yo ya tengo más quejas. Sí, yo, yo, porque también. me parece un poco excesivo, tío. El grindeo que se marcan. De, sí. de, de, oye, repite mil veces lo mismo si quieres ir sacando las habilidades para desbloquearlas permanentemente. Y no sé qué. Eso no me mola. Y luego me parece también que hay demasiado salto mmm, en dificultad, según lo que te enseña a jugar el juego, que tampoco te enseña, entre Correcto. el primer nivel y el final del segundo, que se convierte en una Odisea, que ya, es como imposible. que cuando superas eso, ya el, el resto del juego te hace muy fácil. O, bueno, muy fácil, mentira. Se te hace más llevadero. Pero ese primer impacto, tío, y tal, yo entiendo que haya gente que, que, que exista o que eso, que tenga las que te digan, mira, tío, esto es muy difícil. Porque nadie te explica muy bien cómo jugar, no hay un. Son es unos un poco, tutoriales. Un poco from, muy, sí. muy rápidos, muy. Muy que no explican nada de esto del el esquive en distintas direcciones, en no sé qué. Y de pronto te plantas mm -hmm. ahí en el jefe del segundo nivel y dices, es que no entiendo nada, ¿por qué me mata constantemente? <laughs> pero una y otra vez, no, eh. lo, Pero lo, de, lo del y esquive, te, te, lo, poco... te lo dicen como muy. Te lo el tutorial es, es muy suave jugando. y muy... Para mí se queda corto. A sobre todo, que te los hacen el, el error clásico de marísimo de los tutoriales, que es te lo suelto todo de golpe de primeras y, oye, retén y, y aplícalo Eso, todo. Y claro, claro, oye, claro que, quédatelo, no, tío, quédatelo todo. Y, esto es imposible, y, o sea, lo dosificado de forma que vaya aprendiendo a jugar. Pero bueno, el sistema de es algo, la leche, la ambientación, me encanta, que hay gente que no sí. le gusta y no entiendo cómo. Y las escenas. Hay momentos, tío, que me parecen... O sea, ese momento en el que Vamos a decir, por suerte, todo te sale bien y haces tal, es flipante. O sea, <laughs> eso, eso es una maravilla te y eso es muy, una sensación. Muy old boy o muy young wick. Es, o sea, verdad. Decir, es verdad. Es verdad, eh, Sí, hay momentos no cuando pensé, no te pensé, no rodean pensé. como cuatro o cinco enemigos y de repente empiezas a bloquear todos los golpes, a dar hostias como, como panes sí, sí, de. Sí, a a cosas, reventar cabezas contra, la, contra mostradores. Ay, y, o sea, ese momento ahí de encadenar siete muertos seguidos sin que te toquen, dan ganas de sacar la cabeza por la ventana y gritar algo. Correcto. No sé. sí, sí, sí. Yo, yo estoy bastante con Borja. Eh, a ver, para empezar, la estética. Joder. Evidentemente, para gusto, los colores, ¿no? O sea, no es un prodigio técnico, pero tampoco lo pretende. No. Pero a mí, estéticamente, me recuerda muchísimo, no sé por qué, a Virtua Fighter 2 en particular. Me mola bastante. Las animaciones son cojonudas en general. ¿Qué? Y hay momentos de acción que están hechos que te cagas. Con, con los juegos de cámara y tal, me parece que está muy bien. Luego, el tema de que se ha cortado. A ver, que es un bitmap es que, que claro es un es que los lo más eh, cortos coño es que es así claro, o sea, lo hablamos de... el otro día en plan jo, es que es muy corto digo y stitch of Rage cuánto no duró y todos ah, bueno también es verdad pues, claro. ya está es un juego de hostias eh, que te lo que, que seas un, una máquina y te la acabas en 40 minutos o sea ya te dura lo mismo que te duraba el Final Fight jugando normal bueno no, el Final claro. Fight a lo mejor era un poco más largo pero vamos, que es un juego sí. de hostias y es tan corto como. Ahora, guía, también te digo, que, no... el que se lo hace en 40 minutos es Dios. No, no, o sea, es, eso, es, eso Dios. no es la norma. O sea, eso, para mí, de hecho, una no, no, de las no. pegas que le pongo es que es un no. poco. O sea, un poco. Es bastante jodido, pero cuando digo bastante jodido es que a veces te dan ganas de tirar el mando contra la ventana. Porque además es que. Eh, a ver, te lo explico, Lázaro, rápidamente. O sea, va por fases. Cuando pasas una fase, con cada vez que te mata, eh, puedes resucitar o no. Y si eliges resucitar, pierdes un año. ¿Vale? Sí, el problema está, claro. está que. Los años se acumulan y se quedan permanentes al nivel. Entonces, claro, si has hecho el ridículo, pues es que lo más probable es que no te acabes el juego. A mí ese, El problema es que tú puedes no me, claro, te a repetir en, niveles. Tío. En el sí. tercer Correcto. nivel... Correcto. puedes empezar en el tercer nivel, Lo mejor empiezas con 62 años, ¿no? Correcto. Por Correcto, Perfecto. En, y en mi y no caso, va... tío, la primera vez que me pasé al jefe este maldito, ¿verdad? ya tenía 70 y pico. O sea, a la siguiente muerte, estoy muerto. <laughs> tío, <¿verdad>? Nada, <laughs> a, vida. Vida. a mí eso me, sí, me parece sí. genial, la verdad. Yo estoy ¿Vale, porque sí, porque genial que... como concepto es. Sí. Eso, Pero, claro, sí, cuando no te no vuelves mal, a eso. pasar otra vez el segundo nivel y dices, hostia, ahora no me paso al monstruo, que al jefe final, me cago en la puta. Repite no sé cuántas veces y esto te pasa en más niveles. Acá estoy diciendo, sí, sí. estoy repitiendo muchas veces los mismos niveles. De una yeah. forma un poco artificial, pero... correcto. Eso es lo que a mí me molesta. Y de hecho, o sea, yo no sé si tiene que ver ya con la moda esta rock light -like que vivimos, pero joder, yo entiendo que, que, que es chungo y que lo tienes que hacer muy chungo tal y cual. O sea, a mí me parece bien, no tengo nada contra los juegos que sean chungos, pero a mí que me repitan los niveles a mí es que me revienta. O sea, es una cosa que me ha reventado toda la vida. O sea, si yo ya de aquí a aquí me lo hago con bastante facilidad. Es que no me lo quiero hacer otra vez. Yo quiero empezar sí, o sea, justo el, aquí. Tienes que hacer o sea, un poco de, el... Claro. El returnal, ¿no? Tienes que hacerte un sí, run. Y a, eso, y a mí eso, me re, a mí eso no, me, no me hace ninguna gracia porque lo veo innecesario. Es cierto que si no sería el yeah. juego más corto todavía. Pero bueno, pues. No sé. O sea, mete luego un eh, New Game Plus un juego espejo, con D. Ya te va a tomar el el final, Esperamos, por Que el juego es buenísimo. O sea, una cosa no quita la sí, otra. Sí. A mí el juego me parece que es buenísimo. Y la sensación de guay. estar dando hay hostias sin Tony Son y tal bueno, está, está para mí conseguidísima, súper técnico además, a mí me parece que está muy bien lo que pasa es que es una sí. pena que yo crea que hay gente tipo Aureal que dice que se muere por tal me gustaría ver jugar a Oreal al juego este. Te van a dar hostias por todas partes. Hombre, eso lo seguro. dices sí. que era muy torpe, vas a cagarte, ya verás tú lo que ha dicho sí. Borja. ya verás cuando el segundo nivel sobre todo, vas a decir, pero ¿esto que es? Cuando esté no sé? ahí con, con 89 años. <risas> correcto. <risas> sí, yo creo que a los 75 palmas, ¿no? Es a lo que sí, llegué la yo. la siguiente de los 75 palmas. Palmas, o sea, claro, correcto. Yo voy y a decir ahora... una cosa más, tío. A mí, y esto es una exclusiva... Que viene directamente Genial. desde el número Genial. totalmente. Pone el rotular, pues, oh, hostia, es. ya ves, tío, que salga dios nuestro amigo dios, World eh, que tiene, Son unos segundos de metraje nuevos, pero bueno, da igual. Eh, que el caso es, a mí me parece, tío, que es como, así lo he definido en Playmania, tío, y esto no, no puede salir de aquí, ¿eh? ¿vale? Eh, es como si a Senmu le quitas, tío, absolutamente todo lo que no son las hostias. Si tú le quitas las recreativas, le quitas las, mmm, conseguir figuritas de SEGA, le quitas pasear preguntando a la gente que se ha visto gente con traje negro y chinos y no sé qué. Bueno, Hablar si con los sueño, niños le quitas pequeños. Un 90 de juego. Claro, por eso te digo: si tú le quitas eso, tío, es la historia de un pavo que ve cómo muere su padre y decide vengarse a hostia limpia. A hostia limpia. ¿Qué hubiese sido de ser, ser tío, a lo mejor? Vaya, 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 vaya analogía de todo. mierda que se ha marcado aquí <laughs> al amigo. Madre mía. Uy, Uy, bueno, eso. Mía. eso Efe, brámatemelo, 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 ¿sí? Brámatemelo, ¿sí? Yo no me refería, Borja, no me refería a, que a todo lo que has dicho que era el 90% del juego. Solo me refería a la parte en la que preguntas a la gente por, por, por alguien vestido de negro que se ha ido en un coche que ha matado a su padre. Que es, que, es todo lo que jugué yo. Sí, sí, y un es, niño es quieres jugar soccer? Que no, chaval, que estoy a otra mierda, tío. Déjame en paz. Estoy Ay, a la venganza no. de mi padre. Que raro. En tío, en a llevar carretillas, muy... en, en mover es que... cajones, tío. ¡Ita, mita! ¡Niquita! ¡Niquita, qué, pues, ¿qué claro? gilipollas es el Borja, tío. Me callas bien antes, ¿eh? Te lo he dicho. Pero si se ha no. mutido mi puto juego favorito, o sea, a mí no me vaciles. O sea, ah, vale, vale. No... Ahora me vuelves a caer Ahora me vuelves a caer muy bien. ¿Te lo he dicho? Bien, qué bien. Maravilla. Joder, qué gente Ahora lo odio. Qué tan rara, no, tío. Eh, sí, bueno, eh. ya sabes que yo soy así. O sea, pero la historia, lo... tío, no es similar. O sea, es que es lo mismo. Pues claro, tío. Sí, y, pero ¿y ¿qué? Como, bueno, ya está. O como el, el, como fútbol, el 90% de los juegos de hay... hostias. Raptan a mi novia. Hombre, Se han matado, no, han matado a mi padre. Vamos a darnos de hostias. ¿Por qué? Porque me <laughs> me me no lo mateste, Esto es la ley de. Tú porque sacas el lore, tío, como en los juegos de France Software, pero vamos, yo, double dragon, tío, no sé todavía de qué va. Dos tíos por la parte nazi, <laughs> otro Final Fight, lo mismo, Golden Axe, no sé quién es nadie. No. O sea, yo solo sé que es gente a la que le viene gente de frente y dice, uy, vaya, a esto voy a darle. Pero, pero, pero el principio de Golden <laughs> Axe era igual, ¿no? El principio de Golden Axe están en, en un poblado y se cargan hasta… hasta se cargan hasta la punzada. Bueno, sí, aparecen unos duendes que, que se llevan, que... o oh, no sé, unos no, enanos es que llevan cosa. unas bolsas. Eso es otra cosa. Joder, Eso Da igual, igual. Pues, un, Odearte una con... cara de estar flipándolo todo el programa, sí, sí. ¿eh? O sea, pero tal <laughs> cual, ¿eh? Está diciendo. Está por ahí. Le hemos, pulsa, tío, le hemos ¿sí? quitado el podcast del domingo y se lo hemos pasado el, sí. el miércoles y está descolocado. Estoy aquí. como... empiezas a averiguar. y ganar? Me das pie. Joder, que se me ha olvidado decir lo más importante. Rápidamente. De ahora en adelante, jado que sí. en rojo van a ser miércoles o jueves a las 7. Y ya está, tío, control. Ya está. Estoy viendo la brasa Ya está. Ya. Sí, eso no hay que explicar eso. El resto es igual. Es que estaba preocupado ahí dándole vueltas. Eres un gañán. Soy un gañán, pero, tío, no pasa nada. Esto se arregla rápidamente. Miércoles o oh, jueves a las 7. Y ya está. ¿Contento, control? Mola, un clic. Si es sí si si y déjame en Tachetón. paz. Si es, no. Venga, tarjetón. Sí, sí, muy contento, muy contento. <laughs> me, ha llamado, me ha llamado imbécil solo. que esperaba Hombre, algo peor. Pues. Yo creo que te la merecí un poquillo. Pero... Sí, hombre, yo... Correcto, es lo que hay. Que... Sí. Oye, que, 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 sí, que, que se en general. Que, e y Semmo mucho momento. mejor. ¿Qué, qué, qué? Que esto, luego me diréis a mí, esto era, ¿a qué estoy jugando yo? Lleváis un puto rato bastante largo hablando vosotros. Pero porque si vos ha no, no tocado diréis, siendo... ¿Qué te ¿Qué a ver, el enano. No, <laughs> soy Esta vez no soy yo. No soy yo. Cabrón. El enano, tío, los enanos de Golden X. Era Lazarín, tío. Era el puto Lazarín, macho. Le daba hostias ahí o sea, para que le diera pocimas, lo que podía, tío. Qué sí, cabrón, macho. Sí, sí. Cómo me gustaba quemarte ahí con el dragón, tío. ¿Cómo disfrutaba? En fin, si lo hubiera sabido, te hubiera quemado más. ¿Que ya has acabado ya con Sifu y con toda tu mierda? ¿O no? Sí. Sí, 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 acabado. ¿Sí? había acabado hace 15 minutos, pero he seguido ha hablando de <laughs> vuestras cositas. Sí. He seguido alabando al Shenmue, ese que es una puta mierda. El Oye. Fin, da igual. Madre mía. Tío, Uy, no, perdón. Asco, tío. No, 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 no. No empecéis otra vez, por favor. sí, Siempre que puedo, me meto con Shemu porque sé que, que os jode. Pues sí, bueno, en fin. Sí, que... Sí, eh, Aureal, te iba a preguntar por Shenmue, pero me voy a callar porque como digas algo que no me guste... Hombre, tiene eh, toda la pinta, ¿eh? Porque tiene toda la pinta. Sí, sí, ha dejado pinta. así un poco... Sí. <laughs> ha dejado caer. Sí. Tiene sí, toda eh. la pinta. Además, yo creo que lo diría aunque solo sea para joderme, tío. Te lo de verdad. Menos Hombre, mal que cuento con, con mi gran amigo Borja. Ahora es mi mejor amigo, tío. O sea, estoy, es estoy pensando que no sé hacer mucho, un Hadoken mucho, mucho, alternativo. Tío. Un spin-off con, con Borja, tío. Se llama sí, ¿no? yo, Hadoken Borja, es súper original. Cuando. Cuando. Hadoken, Javi, tío. Llegó la copia de, de Semu para Xbox y estabas ahí. Mira, tío, Semu, Semu para Xbox. Sí. Hostia, a ver, a ver qué tal. Semu 2, perdón, Semu 2. Correcto. Y lo sí, sí, que ahí. eso nos llevó. Fue un gran disgusto lo del y... Shemu 1. Y lo bueno, querías bueno, meter. Sí. Mira, mira el agua, tío. El agua, el agua. Y cuando va con el barco este, tal, que el que era. Yo... El agua era fundamental ¿eh? en hobby consolas, sí. tú ya lo sabes. Eh, ah, analizábamos no. los gráficos de los juegos en hobby consolas, básicamente se basaban en el agua. Sí. O sea, y ya está. O sea, cuanto mejor está, estaba el agua, mejor no te ha el juego. Es así de sencillo. Y eso alcanzó su, su clímax en Super Mario Sunshine, como todo el mundo sabe. De ahí nunca se ha mejorado el agua. Mm, en Star Fox Adventures también, cuidado. También cuidado, porque ahí se me da tío, tenía un mola, chip solo para el agua. O sea, chip que... chip es como... Ahí, sabes, tengo la sensación de que estamos en el, en, en el hogar del pensionista, hablando ¿Sí? de juegos ahí, ¿sabes? Como oh, el Star Wars Adventure, Yo visto el Horizon, el Horizon Forbidden West, el agua que pero, tiene. Sabes, pero ¿cuántos años, años tienes, ver, Lázaro? Tienes 13 años. Muchos, tío. Ah, pues ya tengo muchos, tío. Tengo un ¿De qué quieres hablar? ¿De APS Legends. ¿Eh? ¿Te vas a poner una gorra hacia atrás, te apes legend de Fortnite, ¿Eh? mira, de tío, del tengo... Fortnite, tío, del a no te jodes. No, ¿puede no. qué vas a hablar? Pues de esas cosas, tío, bastante <laughs> bueno, si tú eres el bueno es cierto que tú eres el más actual, con tus mierdas lazarinas, pero el resto es que no tan igual, ya lo sabes, eso es verdad, es, es lo verdad. que hay, en fin, que bueno, que yo estaba quiero estaba saber bien. lo que opina Aureal de ese tío, que me he quedado no, 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 que no, que no, que no, no, <laughs> yo no quiero saber. no saberlo, que que ah, este es tío. muy bien, es, es un incunable, es maravilloso. <laughs> ¿Sí? Todos los Eso no lo tocas, un, ¿no? Una copia. Para que no de se rompa. Sí, sí claro. <laughs> Muy bien. Ha salido bien. Ahí, ha toreado bien sí. la basura de esta de Aureal. Muy bien. Bueno, ¿a qué se está jugando, tío. Sorpréndenos. Pues. Con juegos estos que no tengo ni puta idea ni de lo que estás hablando, tío. Pero, bueno, si me dejas, te ¿Es que puedo contar. Si <laughs> <Sí. No. risa> Te dejo a ti con la carraca de doña Rogelia. <laughs> Joder, macho. Madre mía. Pues que es mira, que... eh, el agua más espectacular del momento. He estado jugando a Horizon, ¿Eh? ah, Horizon ah, ah. Forbidden West. Vamos, bien, vamos a espectacular. Secular. No voy a. A ver, eh, tampoco quiero destripar mucho porque el juego todavía no ha salido a la venta. Y porque lo contaré todo en Playmania. pero, pero Joder, vaya... o sea, es una pasada. Mola la cuña esa, eh. Joder, es un poco cutre, <laughs> pero bueno, yo me parece bien cutre, pero bien. Vale. Vamos, suplemanea a muerte, ¿eh? Pero que... Pero bueno, sí. ya. Ah, Venga, ya. <laughs> Gime un poquito más, por favor. <laughs> bueno, al lío, que, que es una pasada. Yo decir que el primero, como, como a vosotros también, se me hizo bola. Y con él... ¿Qué, que... qué le pasa al otro? No sé, tío. Estoy viendo, estoy viendo el chat, una, dice el juego de la barbúa. Joder. Cabrones joder. Que se ha visto la barba. Qué maravilla, tío. Es que. Esa majadería esa aparte. El juego, <laughs> lo que decía, eh, el primero a mí también se me atascó un poquito. Tenía un problema de ritmo bastante serio. Uf. Y con este no, no me ha pasado. Este se me ha pasado un suspiro. Y eso que, que, lo, que lo he tenido que jugar, lo jugar completo. Y es mejor en todos los aspectos. Uh -huh. uh, y bueno, técnicamente. Lo que se puede decir es una, es una burrada y sobre todo meritorio que hayan conseguido ese despliegue en Play 4, que ya tiene sus nueve añitos casi y los, los de Guerrilla, bueno, con el respaldo del buen dinero de Sony, claro, pero han hecho, han hecho magia con, con ese hardware y uh -huh. este todo, bueno, estupendo. Vamos, que no, no va a decepcionar a nadie, está Salvo a los, a los que no han visto una mujer en su vida. Joder, madre, madre mía. Correcto. ¿La habéis jugado, ¿la habéis jugado tú, Lazarid? No, ¿no? No, yo no he visto nada, tío. ¿Porja? Correcto. A ver, dale, tu opinión. Eh, mi opinión, bueno. Eh, <laughs> no, tan, no, tan, no, tan, no tan tal. ¿Es mejor, Eso, mejor me que el parece... Senmu o peor que el Senmu? Peor siempre. Eso lo puedes ya aplicar a todos. <laughs> Peor, Correcto, claro. mucho en todo, tío. Salvo a lo mejor algún jacuzá, eh... algún Zelda. Sigue. <laughs> este, no sé, a mí me parece que está muy bien, me parece una evolución muy grande con respecto al primero en, en cuanto a juego en sí. sí me parece sí. que está mucho mejor hecho el diseño de niveles, tiene mucha más gracia las, no sé, las misiones secundarias, de los recaderos, el tan, no sé qué, vas a sitios que están mejor diseñados, que son, vamos, está mejor, mucho mejor. En todo lo que eso. ven a ser bien las Correcto. cinemáticas son muchísimo mejores también de no siempre el plano contra plano tal ¿sí qué sí. está todo muy bien hecho sí, es que eso, eso técnicamente es, una, es un auténtico tostón en el primero ¿eh? lo de lo de las conversaciones o sea, no, solucionado no, matarlos, bastante bien, sí sí tío. yo he visto he visto una comparativa, o sea no una comparativa sino que destacando una de las cosas buenas eso y es flipante sí. claro o sea, el sí, sí, no hay una diferencia brutal. Todo el tema de, de animaciones faciales y gestos sí. y tal, que es otro. Sí, otro sí, problema. de captura de movimientos que dices, pero ¿cuántos gestos ha hecho esta gente, tío? Para cuántas estupideces. Pero bueno, todas guay, eh. <laughs> y técnicamente es la leche, efectivamente, está muy bien y tal. Pero a mí hay cosas que me siguen sin convencer. O sea, me siguen sin convencer todo el lore del juego. Me parece pues muy confuso, tío. No acabas de entender muy bien. O sea, bueno, no sé. Eh, es raro, tío, porque lo, sin destripar nada, en, en los primeros minutos del juego te cuentan lo sucedido en el primero y dices, ¡guau! ¡Qué movida! ¡Qué de cosas! Y eso luego, en el, en el propio juego se queda un poco como de, ¡buf! Eh, pues aquí tampoco me están contando mucho. Y luego, es, es, yo creo que no han sabido, en mi opinión, vamos a hacer un mundo así como muy consistente. Es como hay 100.000 tribus, pero nunca acaban de entender muy bien. Las diferencias entre unas y otras, si, si sabes los malos, los buenos, todo eso sí, ¿no? Pero que no, no es de esos universos que dices, joder, qué bien está construido todo y tal. A ver, está y, claro y... que Guerrilla no, no destaca por, por ser lo, claro. los genios de la narrativa, eh. Nada de lo que han hecho. O sea, yo me acuerdo el Killzone, el que salió con PlayStation 4, lo dejé porque me. me... O sea, wow. casi muero con sí, un bostezo. Se repasaba a mucha y, gente. Estaba como en el tercer nivel y, y yo empecé también, a bostezar y casi muero. Ese juego, ¿eh? Pero bueno. Y técnicamente es increíble. ¿claro? Sí. Y el primero, o sea, lo he retomado yo, el, el Horizon me refiero. He retomado el primero y, y he avanzado un poco más de lo que había avanzado en, en otros intentos. Pero es verdad que a nivel narrativo es como que te da igual lo que pase. Y dices, sí, pues sí. vale, pues yo qué sé, no. No sé. Y luego a me nivel cuesta, jugable también tiene esa cosa de mundo abierto que ha mejorado, pero yo me, me vine muy arriba porque cuando vas a empezar el juego te dice, escoge entre dos, estos dos modos de exploración. El modo como clásico, como si dijéramos, y un modo en el que te tendrás que guiar más por, no sé qué dicen, ¿Sí? como por la ¿Sí? naturaleza, ¿Sí? no sé qué. No momentos. me quedó nada y luego, claro. Tío, eso. Eh, es un icono detrás, o sea, yo puse ese pensando pues que iba a evolucionar mucho y hay diferencia, pero te siguen enseñando los iconos, tío, constantemente hasta el punto típico Sony, de, de, de que estás, que no ves las escaleras, y de te sale ahí de esas escaleras, para que sepas ya no solo un sitio a la distancia, sino como de venga, tira, chico, no te... No, yo, prefiero, yo prefiero eso a Sekiro, ¿eh? También te digo. Lo siento. Pero... Yo, tío, soy de Breath of the Wild, y me parece que los mundos abiertos, tío, tendrían que intentar en la medida de lo posible, aunque es muy difícil, claro, tirar a eso. Y me parece que seguir Ojalá. persiguiendo iconos de un lado a otro. Sí. No sé, tío. A mí no me... Pero sí, eso es pero un pero problema que ver... endémico que, que todavía han, sí, sí. no terminan de atajar todos este tipo de juegos. Eso, Correcto. Es no, eso lo que yo es que es no, no, no creo que sea, o sea... Es como una al 95% de los sí, juegos sí. de este estilo, claro, en mi claro, claro, sí. opinión. Y sí. también te digo, es que si te los quitan del todo, gente retrasada como yo, sobre todo en orientación espacial, bueno, es que estaría dando vueltas, tío, no sabría qué hacer básicamente. De todas maneras, los puedes quitar del todo, pero, pero hacer un diseño en condiciones, o sea, el diseño de, de, de niveles y de, y de mecánicas y tal, que te guíe un poco, como pues Breath of the Wild Breath es of muy the Wild. difícil perderse. O sea, es que es sí, perfecto. pero Breath of the Wild es perfecto es, y Claro, yo, claro es la, que te te, vidas, tío, Ni o sea, te salen no... iconos con, constantemente y tienes un pasillo O sea, lo hacen muy bien Y luego está From Que, que parece que te, te, te putea a posta o sea, Bueno, a ver qué pasa A ver qué pasa con el Ring Que el Ring puede ser una raza Una raza bastante importante Pero eso, el tema <laughs> es eh, tienes, tienes ejemplos pues, Como Breath of the Wild eh, De cómo se hacen bien las cosas Sigue sí, el, eh, sí, el, sí, el rollo a ese juego. Sí, pero y, no, sí, creo, no creo que sea tan fácil. O sea, si no pero lo han sí, sí, imitado. O sea, es de no, 2017. Si no. no lo han imitado. que, okay. mira, Juan Day no tiene clones vistos de igual. Bueno, lógicamente sí no clones, es sí. fácil. Pero, que no lo han si hecho no, mal. Claro, es así. Pero no ah. llegan a esa excelencia. Que ya no digo no. jugable, sino en, en detalles como ese. Pues si no lo consigues claro. por algo, entiendo yo. Vamos. Es, que es Está así. Claro. Aún así. Horizon, en mi opinión, está un paso mejor en este sentido que otros como Dying Light 2 que acaba de salir o como Red Dead Redemption 2 o de ese tipo de juegos tío, que sí, te sales wow. del camino y misión abortada, no deberías abandonar a tus amigos. Hostia, ya, eso es, eso es, todo es, hotelina, eh, es corea, ¿eh? O sea, sí. Claro, y en ese o sea, sentido, eso por lo menos es... Horizon, yo no me he encontrado con cosas así. Hostia, sí, yo jugando al primero, eh, eh, os voy a preguntar una cosa. Eh, lo cogí con ganas, ¿Sí? me tiré como no sé seis horas seguidas sin parar de jugar eh, y luego me encontré en un momento en el que o sea te pones a subir nivel haces siete flechas ahí para dispararlas no sé qué y te matan y vuelves a la hoguera que es lo normal pero todo eso que has hecho de subir nivel y, y o sea desaparece <laughs> lo pierdes para siempre o sea y vuelves realmente vuelves atrás en el tiempo o sea eso eso, eso Ay, yo aquí juraría que, que no eh no claro pero es que no, eso aquí... era como, o sea, el juego, el juego es de 2017, que, que tampoco hace tanto, pero esas mecánicas son de, de o sea. 1994, ¿sabes? O sea, que te maten y pierdes, o sea, es, acabo de, de, de gastar unos puntos de experiencia en subir, no, no sé qué, y tengo que no, volverlo no. a hacer en serio. Porque aquí me se ma a que, se, que yo sepa, se mantienen, ¿eh? Incluso que te quedas con el botín y todo lo que has trincado. Hasta aquí, aquí se mantiene, claro. es decir, o sea... eh, si tú yo qué sé, a, a, mientras peleabas has subido de nivel. Pues las flechas que hayas usado, eso lo pierdes, evidentemente, porque claro. el nivel lo mantienes. Queda, sí, sí. Lo que hayas mejorado... Pues que esto, o sea, esto sí. tú te, te separas de una hoguera y, y ya, no, ya no que pierdas flechas, sino que las, que las crees tú con el rollo este sí. del. Te, te creas 10 flechas, eh, subes dos puntos de experiencia en no sé qué y te matan y, y, y tienes que volverlo a hacer todo. Era como. No, o sea, me pasó eso dos o tres veces seguidas y ahí volví a dejar de jugar. <laughs> y no Muy sé si, si volveré pero vamos, que eso hay que ser un poco mierda ¿eh? para hacerlo <laughs> en, hace, nah, hace de, cinco puntos años esa, ¿Qué, qué? Esas, esas mierdas las han corregido sí, este, es que... yo estoy bastante con, con Borja pero yo voy un poco más allá o sea, el... a mí me parece que de manera objetiva, este es el típico caso en el que el... para mí difiere bastante mi opinión personal del juego con, con lo que yo considero que es el juego realmente o sea Comparar este con el primero es mil veces mejor en todo en general. Sí. O sea, gráficamente quizá no tanto, pero porque el primero es una auténtica barbaridad. Y yo le juego a Play el... 5, ¿eh? Pero Uf. vamos, cuando te mete, cuando buceas y tal, eso es una cosa. Y ojo, no digo, pues... digo no tanto porque el primero era buenísimo, pero yo ahora mismo para mí, o ¿sabes qué gente que se ha metido con lo gráfico de este juego pero es que esto ya, o sea, me parece ya, o sea, <laughs> sí, no puedes criticar este juego, en... o sea, si lo, si lo criticas, tienes que criticar a todos, absolutamente a todos, no, no, porque si están por criticas... debajo. Tienes que hacerlo por cualquier otro motivo menos por ese. Ya está. Claro, o sea, para mí este es este techo. O sea, Ratchet era buenísimo. Para mí este es mejor. O sea, no sé, Forza Horizon, sí, pero es comparar coches con, con Mundo Abierto es complicado, pero para mí son los mm. dos referentes. O sea, es que es así, porque sí, este se come claro. a Ratchet tan plan. Y ojo, que Ratchet me parece. Desde el punto de vista técnico, yo. O sea, discutir eso me parece perder el tiempo. Es, lo me es el mejor juego <laughs> que hay ahora mismo para mí. Con diferencia, diría, en general. Luego, para gusto, los colores, desde el punto de vista técnico. Otra cosa es la línea estética, que a mí no me termina de convencer, es de decir, un poco raro, sobre todo el tema de las tribus y no sé qué y tal, pero bueno. Luego, eh, el tema, por supuesto, de conversaciones ha mejorado muchísimo. A mí me siguen pareciendo demasiado largas e innecesarias, por la sencilla razón de que no aportan gran cosa para mí. O sea, podrían haber, yo creo que con la mitad de diálogos hubieran podido funcionar esa perfectamente verdad. porque no aportan sí. demasiado yo creo yo mira ¿eh? que avancé un poco en el primero y, y me quedó esa sensación también como no o sea no necesito hablar con este tío Eso tanto es. tiempo si no no me está diciendo nada claro como no pues mi primo se fue a cazar un mamut déjame pa allá, hombre, sí, deja es. de contarme tus mierdas es como cuando empieza a hablar lázaro que no importa a nadie pues igual efectivamente o sea, efectivamente pues es, es una cosa bastante similar buena analogía, horizon ¿sí? Sí. <laughs> un poco así <laughs> Y luego el diseño de niveles afortunadamente ha mejorado mucho. El ritmo de juego es, joder, yo creo que está mil veces mejor. Lo que pasa es que, a ver... El ritmo, con... de juego, el ritmo de juego de, de, de golf, pues, ese de Neogeo del que hablaba antes, ya, <laughs> ya era más rápido que el del primer Horizon, ¿eh? Correcto. Yo lo sí. siento, pero no era No era muy difícil. Sí, sí, no sí. era muy difícil. Lo que pasa es que luego, eh, no sé muy bien por qué, pues a mí este juego no me termina de enganchar. Yo, ¿qué crees que jodiga O sea, si digo otra cosa, miento. Me parece que es muy bueno. Los combates están bien tirados sobre todo el contra jefe final está el Molan, joder decir que Molan bastante general. El Sigilo a mí no me convence, ya lo hablé con Aureal. Está bien, pero no me convence. Y tampoco sabría decirte una razón, pues es que no me termina de enganchar por esto. Pues no, no él, Que no conectas con él o que no es tu estilo y simplemente No, no sé, tampoco... pero por ejemplo, es más, fija lo que voy a decir, para mí Sushima a mí me gustó muchísimo y ya si me dices qué juego es mejor, esto Sushima de manera objetiva pues yo diría que están por ahí, por ahí, y si me tuviera que decantar por uno, casi me decantaría por este. Es que me creo que es mejor juego de manera objetiva, pero a mí me. Pues no sé muy bien por qué. Supongo que es por ambientación, o porque sí. en Tsushima, miro del Sigilo, estaba muy bien hecho. Yo iba haciendo el urona ahí por todas partes. Bueno, me parecía. Está muy bien hecho, y aquí no tanto. No sé, por la razón que sea, a mí este me parece que es impresionante, incluso muy recomendable, pero en lo personal es que si digo que joder, me, me entusiasma y tal, pues, pues no. O sea, es que no. Es lo que hay, siendo muy bueno. O sea, a ti te lo recomendaría Lazarín, sí, incluso, aunque el primero te haya gustado, sí. Pero no sé, no. O sea, el primero, el primero no me ha terminado de enganchar por los pelos. O sea, ha tenido momentos de, hostia, uh -huh. me lo acabo hoy, si hace falta, no duermo. Y de repente ah, ha habido ahí cosas sí, que. También me tiene me ese me problema me que no, no le ves nada distinto, así, muy llamativo, que digas, vale, pues por esto me flipa. Porque... Puede ser. No sé, o sea, es, lo hace todo muy bien, porque lo hace todo muy bien, lo que sí, decís? O sí, sea, sí. los combates, la exploración ha mejorado mucho, la escalada ha mejorado mucho, el rollo del agua está guay ahora, tan, así que todo lo hace fenomenal. Pero yo si insisto falta, que creo, creo que tiene chispa. que ver con la construcción del universo. O sea, que yo no me siento que esté en un sitio que me interese mucho, ni que quiera saber qué está pasando allá o acá. Y el, que, el rollo al final, o sea, el rollo no, al final no, es que se puede, o sea, podemos decir que es cuestión de guerrilla. O sea, que, es que le ha pasado con todos los juegos. Es que es verdad. Al nivel técnico son los mejores o están entre los mejores. Sí. Pero les falta ahí un algo. O sea, es un poco, es un poco eh, selección japonesa de fútbol. ¿eh? Que y es raro, eh, ahí, cuando te dicen no sabes lo que el concepto, falta. flipas. O sea, quiero decir, cuando te dicen, Claro. Eh, cuando vimos las primeras imágenes aquellas, tío, que estuvieron circulando ya ni se sabe. Tiempo antes sí. de ver el juego de. La, el primer arte con los dinosaurios robóticos y no sé qué, era como decir, bueno, esto va a ser el recopetín, porque no quiere enfrentarse a máquinas gigantes <laughs> en plan molonas en un mundo posapocalíptico, no sé qué de primeras dices, pues esto, esto va a ser una, una pera y luego dices <laughs> la, dice, la, dice, pues a lo mejor, mejor no quiero, ¿no? ¿Quién pues no pues quiere, tampoco pues, era para tanto lo mejor... <laughs> no, pero le falta, no sé, como carisma personalidad, no sé qué es, tío, pero es que Vamos. ese es el problema. Eh, yo creo que por lo menos a nivel argumental meten demasiada paja que aturulla al jugador y Puede eso ser. es en detrimento de otras cosas que sí le podrían meter más chicha, eh, podrían construir mejor en general los personajes, a la propia Aloy, porque Aloy solo tiene dos modos: arrepentida o rabiosa. <laughs> Es, es los dos únicos modos que tiene de personalidad. De, eh, voy, no voy a terminar hasta que consiga esto, o joder, qué mal, qué mal me ha salido esto. Puede ser, eso te lo compro, pero por ejemplo, en, en Tsushima, es pues que cuida, No sé ni cómo se llama el protagonista, siempre se me olvida el, el, Gin, el Sakai. Gin, sí. eso, el no le importa a nadie y tal. Ya me tiene me menos carisma me todavía, dicho, me pero es, no es un juego que no me tiene, gustaba más. Que no tiene nada que ver porque es una historia, ya, ya, ya. una épica y un drama que, claro. que, que es increíble en ese sentido. Y, y en, por ejemplo, en ese aspecto, sí que es un juego muy superior a Forbidden West. Claro, no, no, es que, cosa de tu tú partes. De un punto que es sí. han matado a todos mis colegas y los tienen tal y van a conquistar mi isla. O sea, que es mucho más apetecible, joder. Sí. O sea, Oye, no te creas que... Otro es que soy es una tía de una de tribu Tsushima, ¿eh? repudiada la que no sé qué. Ya, o bueno, sea, sí. Ahí se complican... Sí, se complican un poco. Es verdad. Y luego que es muy difícil, eh, Que igual que hablábamos antes de hacer Breath of the Wild es muy difícil construir personajes sí. y tal. Es eh, muy complicado. O sea, tú ves... Más en sandbox, correcto. Sí, sí, bueno. Más todavía. Pero que tú te ves un te Dog, tío, que a mí también les critico 100.000 cosas, pero claro, tío, construyes los personajes que es que dices, eh, es que están muy bien hechos, tío. O sea, sí, es sí. que The Last of Us, o un chat, pero... que lo puedes criticar mil cosas, tío, y dices, pues bueno, pero es que tengo aquí unos personajes, tío, que. Sí, eso, ¿verdad? No, pero no. dicho eso, eh, también es justo reconocer que, que es una evolución muy grande respecto sí, a la sí. historia sí, sí. del primero y que sí que ya han dado pasos en la dirección correcta. Sí, sí, ya pero que, si es que totalmente. yo creo que da claro, vamos, para mí me queda claro que es un juegazo, es que el juego es muy bueno. Lo que pasa es que pues, a algunos no nos termina de, pues, de enganchar, sí. por, y no, y, insisto, en mi caso no, no sé muy bien por qué, pero es lo que hay. O sea, si digo otra cosa, miente, igual que Spider-Man o Tsushima, vamos, Un nivel de adicción tremendo, o sea, impresionante en este. Pues jugaba y tal, hasta que me lo dejé al acabo de bastantes horas. Dije, que no me apetece jugar más, la no, verdad. Eh, ¿Para qué voy a decir otra cosa? Pero bueno, a ver, más cosas. Mola porque mola, mola porque si hay algún momento en el que todos... Coincidimos en un juego, es que es la hostia. <laughs> o sea, como, como, como este juego mola, o sea, mola, mola, Shenmue. mola. Ya Shenmue. está. O sea, Shenmue es la sí, no. Shenmue, bueno, sí. <laughs> es Sigo. cierto eso, ¿eh? Sigue, sigue. Eh, también he estado con Whitepad Omega Collection. Tía. Que he, he vuelto. Con las gaunas, eso, no? Sí. Y eso es, es una, tío vaya. Canela, Canela en rama. Es una sí, sí, maravilla. Sí, sí. ¿Tienes las gafas de, de VR, Oreal No, 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 no. Uf, uf. Sí, eso es lo pues, que pues pensaba entonces, yo. Busque, busque, ¿No Más bonitona, eh? segura, ¿no? No, eso. ¿no? no, no, sí, no. Sí, esto, sí, sí, esto sí. o sea, el juego gana un sí. mil por ciento. Eh, si lo, te lo pones con las gafas, o sea, es, otra, es, otra, es otro mundo, tío. Es una experiencia. ¿Y la aguantas? Pero, sí? Loquísima. bueno, los que no somos unos abuelos mareones, tío. Sí, <laughs> correcto. Es verdad, tío. Podemos jugar a esto en VR. Es que ya eh, ni, con, ni con un bocadillo casi. de biodramina, ¿eh? O sea, es imposible jugar a esto. O sea, me caigo redondo, yo sí, creo están, que ya... Están diciendo, lo están wow. diciendo en el chat que con las gafas es... Bueno, literalmente con las gafas es paja máxima. <risa> <risa> Qué bien. Lo eh. que dicen en el chat, no lo he dicho yo, yo me he limitado a leerlo, ¿vale? Que Muy para bueno, quien no, sí. que no lo sepa, es un recopilatorio de, de los tres últimos juegos que sacaron sacado, el HD. Eh, que a su vez era un compendio de Wipeout Pure y Pulse de, de PSP, eh, HD Fury, que fue una expansión, y el que sacaron para Vita, eh, Wipeout 2048. Pues eso, que tiene contenido para meses, eh, cada juego está diferenciado, tiene distintas mecánicas, eh, tiene también novedades, nuevas no escuderías y naves el musicote como siempre de la saga. Y el progreso mm. además está bastante marcadito, ¿no? Es sí, como un otro sí, Wipeout, sí, sí. que no sabes lo que, lo que está pasando, si has ganado, has perdido, sí. cuántos puntos sí. tienes. Y Aquí esas cosas. El, el, mm. el, lo de los hexágonos me parece una, una mecánica genial, eso de cómo vas evolucionando según mm. las pruebas que vas haciendo adyacentes y vas desbloqueando cosas. Así que el único pero que le pongo es que, bueno, se ve bien en PS5, ¿no? No se ve todo lo espectacular que podría. Unas 4K aquí uh -huh. bastante potentes. Pero más allá de eso, es una pasada. No, Yo soy así, muy fan. Si algún día hacemos la quedada esa que siempre <laughs> quedamos arrastrando desde el programa 1 y vamos por el 70. Correcto. Nos ponemos <laughs> a el día que de... vengáis, Sí, al, al de, te pongo, al de te pongo las gafas Le pongo la gafas primero. Luego te las ponemos a ti para reírnos, tío. Sí, sí. Es un para vale eso, eh. Te damos ahí un zango de nocilla y te ponemos la gafa ya gracias. <laughs> Pero a mí me sigue gustando más el 1. Wipeout 1 sigue siendo mi favorito. Sobre todo no por el músico no Es jodidamente injugable el 1. Yo, <laughs> yo me quedo no 2009. Yo creo que, quedo, tío, que me Dios es que ella. lo controle eso, tío. Bueno, no sé, yo he jugado por la música más que nada, me parecía la polla, lo de Cold Storage. Ah, oh, entonces con te polla. entiendo. Entonces me parece correcto. Correcto. Ahí, todo bien. Sí, muy bien. Muy bien, Aureal. Me ha sorprendido no, no. Canena, eso, no, canena. No? Canena. Sí, sí, sí. No te pego una mierda, yo creo, pero muy bien, muy bien. No le digo en plan mal, coño, joder. Más cositas. He jugado, pero nada. Eh, poquito a Daylight Light 2. Sí. Eh, muy, muy en la línea del anterior. O sea, muy divertido, muy variado, muy, muy adictivo. Sí. Pero yo no sé qué han hecho esta gente con los kits de, de desarrollo, porque PS5 vamos a ver, yo vale que venía de Horizon ¿Sí? y ya venía con la, con la mirada un poquito condicionada, <laughs> claro. pero aún así es que el tema de la resolución es un canteo, ¿no? Eso, sí. eso dicen. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo, cómo han hecho. Si serían, imagino que sería por todos los problemas que se desvelaron en el desarrollo. Pero no pueden sacar mejor, una consola nueva generación con una resolución tan pues, Tan justa, tan baja, que no vale que no puedas hacerlo en 4K nativos SFPS porque es imposible, pero no sé, hay un toque de atención a los amigos estos de Tecla. <laughs> Joder. Bien, bien, bien. Estaba leyendo el chat. Sí, sí, sí no, es que ya, ya he visto que, late, que ¿no? tu reacción. Se ha ah, quedado ahí, hecho. <laughs> sí, sí, es que veía cómo llegaban las palabras a tu cerebro. Y... Vale, pero he eso es, un proceso, clon... ese es un proceso lento y, y bastante sí, sí. arduo. Yo sigo, sí, sí. yo tengo excusa, ya lo sabéis vosotros. Pero no, a la zona no tiene que gustar, tío, si hay cooperativo. Hay... ¿En qué? Joder, me he perdido. ¿De qué estáis hablando, tío? Ahí, Que le tiene que gustar porque hay cooperativo, cojones. Ah, el Light. Tres colegas, si te pongas a jugar a <laughs> eso. Pues lo vas Yo, a gozar más que otro. Radio, es verdad te lo digo. A mí, seguro, a mí seguro que me gusta, pero es que no lo tengo. Juego, no he podido probarlo. tío. Yo claro, quiero probarlo. Pero es, pero es que problema. tampoco tiene body pass de esos como como, el, como la, los juegos de Ubi. Estos <laughs> confían en que, en que si van a jugar tres personas se lo van a comprar los tres. Claro, que todos tienen perras. <laughs> claro, claro. Ubi sabe que, que, que el, a los que nos gustan los juegos cooperativos son bastante pobres. <laughs> No sé, más, yo estoy con Aureal, ¿eh? a mí me parece que es. O sea, vamos a ver, yo tampoco he tenido tan mala suerte como, o no sé cómo llamarlo, como otra gente que se ha encontrado con tropecientos bugs y cosas tío, muy yo frustrantes. No, no, por claro, pero sí es verdad que eh, técnicamente está. O sea, se nota que es un juego que se empezó a desarrollar hace mucho para Play 4 y que les ha dado tiempo de milagro a sacarlo para así y no tenían ya cómo hacer esto en Play 5. O sea. Vamos, ni idea. Pero, pero la diferencia con PC al ah. parecer es tocha, ¿no? O sea, pues yo he visto imágenes de PC sí, y ya sí, sí, se sí. ve muy bien. Se sí, ve claro. como... Yo ve. No, sé jugado muy bien. Claro, poco. si tienes un PC de 2.500 euros, claro, esto lo de siempre. Bueno, bueno, eso, es lo, de, claro, eso es lo de siempre, efectivamente. Claro. Bueno, ya, claro, pero vamos, sí, sí. Yo el problema ¿Qué? que le veo sobre todo ahí en Light tío, es de... de inconsistencia también. O sea, es un juego que yo creo que pues, se le nota mucho esos problemas que tuvo el. el... el abusador de Chris Abelon y todas esas cosas. No, se nota como que empieza, no sé, está deslavazado, tío. Y hay una diferencia brutal, en, en mi opinión, entre la historia principal, que me hace un tostón insufrible, y las historias cortitas de las misiones secundarias, que son de recadero horrendas, pero que tienen muchísima más gracia, vamos. Todas tienen un final, tienes varias opciones como para acabarlas de una manera u otra te cuentan historias mucho más cerradas y mucho más creíbles, tío. Además, dentro de un mundo así mierdero como este. Pero la historia principal es como... ¿A qué facción apoyas? Es, como, es que me dan igual las dos. No me <laughs> Yo quiero matar zombies, nada. déjame, ¿no? déjame de facción. No, claro, no, no, y como... No sé, no sé, muy deslavazado. Pero dicho eso, tiene un parkour que a mí me ha encantado. O sea, me, parece, sí. me parece que está muy mejorado y que es muy divertido. Y los combates hasta que se repiten a la sacia... Los disfrutas. Por eso. Luego ya llega un momento que dices, bueno, por eso duele un poquito más el tema de resolución, porque es un juego muy divertido y que te gustaría disfrutar, pues, con unos sí. gráficos más, más propios de, de la nueva consola que está donde lo estás probando. Pero bueno, a ver si lo parchan un poquito más. O, o yo, yo perdí, yo perdí la, la oportunidad de pillar el primero en, en rebajas, en las rebajas de año nuevo o algo de eso. El primero, buenísimo, eh, ¿eh? sí. Pues el primero, de hecho, hubo dos colegas que lo pillaron en plan, píllalo, y jugamos cuatro, no sé qué. Y perdí la oportunidad, ahora vuelvo a estar a 40 pavos y me niego. <laughs> me niego, o sea, me niego. Ya no, lo bajarán. Oh. Pero, pero sí, yo creo que, que lo probaré, probaré el primero por lo menos. Y, y ya veremos. Pero sí, el rollo cooperativo ese hay que, hay que probarlo. hombre Muy bien, hombre. Jugado, so jugado social, tío. Sí, sí, claro, como, como, como yo. Es una cosa que me <laughs> apasiona, tío. En fin. El... ¿Más cosas, Aureal? Pues ya voy a terminar con, con los cuchillos. Bueno, a ver. He, he estado es? jugando a Cyberpunk 2077. Ah, bueno, Superversión, PS5, Chachi Super. Pistachi. <laughs> Hostia, Chachi Pistachi. Cuidado... Eh, con los rombos. Con no, vamos de, de los vamos años. Con, no. con lo bueno, que sacaron ayer por sorpresa la actualización esta. Y han hecho una cosa que está muy bien, que han sacado una demo, que es el juego completo, eh, con límite de tiempo. Son cinco horas, pero tienes todo el juego para que lo pruebes y veas y todo esto. Y bueno... Mmm, Siendo justos, hay que reconocerle que se ve muy bien. Se ve como en PS5 se ve, pues, como la versión de, de PC gama baja, media de configuración. Se ve muy bien, se juega muy bien, eh, eh, pero en el modo rendimiento, porque lo pones en el modo ray tracing. Y aquí ya empieza el tío Paco para la, las rebajas. A pesar de, de la fiesta. De, ¿no? El modo pecado. ray tracing solo son las sombras con ray tracing, nada más. Wow. Es decir, no se aprecia oh, prácticamente diferencia. Pero te lo capan a 30 FPS, que ni siquiera son 30 FPS reales, porque yo he estado jugando a Bryson a 30 FPS y iba como la seda. Es y otra y cosa. Aquí, ¿no? Y aquí son 20, eh, 18, eh, según la edad. Es oh, injugable oh, a ese modo. Madre mía, macho. Qué triste, ¿no? Yo es que no tiene huevos a poner el Yo es que hasta que no esté bien, no. No, no, tengo pero a jugar, a ver, este es un bien, juego no va a estar nunca, olvídate. No, no eso, <laughs> sí. eso hay que asumirlo. <laughs> este es un juego divertidísimo y ahora está, se puede jugar muy bien. Pero por hacer una analogía. Eh... Tú un coche eh, si tiene el motor está gripado y está mal, <laughs> le puedes poner vinilos, le puedes poner llantas nuevas, le puedes poner un aspecto espectacular, eso, pero. Pero eso no corre, ¿no? Nada. Yo he seguido viendo personajes NPCs que iban andando contra una pared. ¿En serio? Sí, otros que me atravesaban. Eh, unos que mataban y se quedaban así como <risa> retorcidos. <risa> que empiezan a hacer así, ¿no? Sí, hasta que se y eso, eso, esto no eso hay quien lo no... arregle. Por pues lo, lo que dice Borja, yo creo que esto no hay Cristo bendito que lo arregle. Nah, yo este creo no... que lo comentaba en Twitter alguien que, que creo que, que es muy plausible que hayan hecho esto, que lo han sacado aquí ahora porque ya están hasta las narices del juego. Dicen, vamos a sacar ya la actualización, vamos a ver si nos podemos olvidar ya de esto. Hemos tenido un año trabajando, pues no sé por qué, eh, a quién exactamente, porque prometía, prometían que la actualización de esta ONG iba a ser, vamos, una cosa espectacular. Lo ha debido hacer el, el gato y, y alguien más. Los recursos que le hayan destinado habrán sido justitos y, y les ha salido por lo que ha salido. En plan, chicos, esto es lo que hay y ya no damos más de sí. Dejadnos en paz que ya no vamos a hacer más cosas con esto. Que, no, que ya hasta aquí sí. ha llegado el esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, ha da la sensación, tío, de que ellos han cogido los mmm, vídeos mmm, criticables y de mofas que hubo en su momento. De... <laughs> muy, muy divertido, por cierto. ¿eh? Sí. Es lo mejor sí, del juego. Lo mejor de juego son, son los vídeos, eso. ¿eh? Claro, memes pero hab tal. había, no sé si os acordáis, uno que lo petó, que era una comparación entre el GTA, no sé cuántito, no sé si era 4 o el San Andreas, es que ya ni me acuerdo. O que iba mezclando GTAs antiguos con esas mismas situaciones en el Cyberpunk. Y sí. claro, que flipaba, siempre en plan de que el tío disparaba y el que iba sentado en el coche con el otro se quedaba quieto, no, nadie estaba no, corriendo, sí. tal, no sé qué. Y yo creo que han cogido esas cuatro o cinco cosas y han dicho, esto hay que arreglarlo, sí o sí. Vamos a poner que los tíos corran, vamos a poner que los NPCs no se respawnen aquí en tu espalda, que ahora mismo me dejaría un piezo del miedo. Vamos a hacer cuatro cosas que no nos puedan hacer esos vídeos tan de mofas, pero el juego en un sitio está roto. O sea, está roto por dentro. O fíjate sea, es un juego que no tiene nada que ver con lo que prometieron por un lado y que no hay manera de, sol de solucionar eso porque, porque jugablemente no, no sé, o sea, tiene millones de fallos, tío. Fíjate, Borja, ah, sí. eh, eh, cómo has acertado que precisamente esas cosas la ponen en la nota de prensa del parche, especifican eso: es decir, ahora los NPC se asustan cuando disparan. Claro, o sea, es de eso. Vaya, tío, tío, madre, tío. madre de claro. Es que tío. se tío. ponte a arreglar la IA, pero bueno, claro, es que eso igual tienen que retocar el código de arriba abajo y el código este ya está más roto que todo. Eso tiene que ser imposible, tío. tío. Y, y no. otro Una problema, pena, ¿no? Que ya por terminar a, de hundir a, a los de CD Projekt, que es que <laughs> ya este juego tiene otro problema añadido y es que empieza ya a envejecer deprisa. Ah, sí. Ya se le nota... Pero si es Cyberpunk, no, a mí no me jodas ese ¿eh, tío. Sí, sí, pues... Cyberpast más bien. <laughs> Cyberpast. Cyberpunk 1985 eh! este... ya ¿Cómo? tiene ¿Cómo? cositas que, que dice Joder, esto, ya lo hemos dejado atrás. Eh, comportamiento de personajes, de, de algunos modelados. Vamos, que se la ha juntado todo al pobre. Madre mía, <laughs> Hijo de... pues, es un pues, ideal que el original era pues, Ciberpunk 2020. O sea que es no la verdad, no 2077. Bueno. Qué, qué graciosa la, la basura de Abadía, macho. Me ha hecho gracia, eh. buen chiste. Bien, bien. Eh, bueno. Por cierto, por listo, dale tú, porque te has acabado ya, no Aureal. Sí. ¿Sí no? Sí sí. Pues tío, yo todo, en el fondo burra, no tengo eh. mucho más que añadir, ¿eh? <laughs> porque quiero decir, habéis hablado de todos los juegos en los que mi miserable vida de trabajador tengo que jugar <laughs> por pelotas. Entonces, de trabajador que, que es más o menos irte al, al manzanares de lo que lo que queda, ¿no? Sacar y la claro, caña, ir, tirar. Y ya está ahí, pescar ahí lo que hace, ¿no? Es decir, una mosca para eh, yo una con bosa, mosca. estas Mierdas ¿no? que hay ahora nuevas, tío, ¿no? Zapato, cosas. Es una esa, pesca ¿no? clásica, tío. Comida sí, sí, de pan. Sí. Era... <laughs> Comida de pan, pero con tus, con tus pulls ahí puestos, ¿no? Con, eso pero es fundamental. No para que no me moleste sí, el ruido sí, de la M30, tío, yo estoy okay, ahí. Correcto. <risa> Encantado. <risa> Activo, reductor de sonido. De ruido, Perfecto. No, o sea, es que he jugado no a Dying Light 2, que ya hemos hablado a Horizon Forbidden War que también hemos hablado <laughs> a Es que no sé qué más al Cifu que también hemos comentado y sí, a Shenmu hace años también he jugado claro hemos a siempre, tío, a siempre. <laughs> sí. y, y, y no sé o sea luego por por añadir cosas pero que ya son un poco más anteriores pues he jugado a Windjammers 2. Que, qué qué te pareció bueno a mí me ha gustado tío o sea sí, vamos bien. a ver me parece que es de, de de los peores comebacks que se ha hecho de Temu ever porque no. <laughs> Vamos a ver. O sea, el juego está bien, tío, pero, pero a mí me parece que se han quedado muy cortos en todo. O sea, es, es divertido, está guay, tal, no sé qué, pero, pero no. Han metido muy pocas cosas nuevas, tío. O sea, pero, que soy que que es, ¿eh? pero soy incapaz de diferenciarlo. Soy incapaz de diferenciarlo del uno. O sea, yo veo estas imágenes y parece vale. el uno del dos. Bueno, pero porque tú, okay. tú tienes un. La neología, tienes tienes pero... problemas, tienes problemas también. No, hombre, joder, pues mira, eso que... es más que acaba de hacer la tía, así, eso sí. Claro, lógicamente, los... eso sí es nuevo, pero pero aún así. Ah, pero o sea, cuatro cosas no que, que le meten... a nivel Yo visual, creo que ¿no? han desaprovechado una oportunidad, cojonuda, tío, porque ellos tenían, bueno, cojonuda, no sé si está cuidado. Ah, tío, es que se ha venido arriba, se ha venido arriba. Claro. Se ha venido arriba. ¿Qué ibas a hacer con esto? A ver, ¿qué vas a hacer con, con una evolución del POM? A ver, ¿qué se le ocurre a Don Borja? Bueno, que... tío, no sé, ellos, si no es lo que se me ocurre a mí, a ellos mismos se les ocurre <laughs> cosas interesantes, como en la red te ponen ahí como unos pivotes que van cambiando de forma que no sabes siempre cómo va a rebotar la, el disco. Eh, hay otra, otro estadio de estos que es como en un casino, entonces va cambiando en ¿Eh? cada turno la puntuación que te dan por meter gol superimpio. súper súper es cierto. No. Tío. Lo cambia todo. Lo cambia haces todo. Un poco nuevo tío pues <laughs> haz algo. O sea, ¿Sí? Si me Esa metes polla, cuatro tío. cosas de esas, tío pues mal. Si me metes quince <laughs> pues entonces bien. Entonces, pero como, ya, como bien. solo me han metido cuatro <laughs> pues pues mal. No, la diferencia nada. es entre el cuatro y el quince. Es lo que tú estimas más o menos. Sí, además es una poquito réplica O sea, que si no digas 14 en 16, porque te estarías equivocando. O sea, no, a momento. mí me parece bien. No. Joder, no, es que es así. O Yo sea... creo que es el, el juego de Neo Geo que más igual me da, tío. Pues... Me dice a Lord, eh. Lord, es una puta mierda y lo odio. Ah, vale. Pero es que este es... O sea, no tengo nada bueno ni malo que decir, tío. Me da súper igual. En fin. No es de lo mejor, claro. Luego está jugando también a Grid Legends que el ah, ha... ah, Sí, bien, bien. ha hecho mm, todo tipo de... O sea, juega todo, que es cuando nos traigan el juego no sé a qué voy a jugar, porque <laughs> la historia entera ya me la ha pasado, el eh, modo multijugador también lo he probado, eh, no sé, o sea, no sé qué me quedará por ver, pero bueno, lo veré. Lo veré. <laughs> pues nada, no posiblemente, posiblemente nada, es lo que tengo que dar, nada, los créditos, mucho. pues muy poca cosa, tío, y el modo de historia, que es lo que se supone que es como lo más novedoso. Y lo sí. más tal como rollo cinematográfico y tal, pues, pues bueno, mmm, tiene sus cositas. Ya veo, o sea, no hacía falta que lo dijeras porque con tu cara de asco que estás poniendo indiferente. No, me, no, 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 no tampoco es eso. Bien. Vamos a ver, hay cosas que me han gustado. Pero, cuidado, menos de 14, menos de 14, ¿no? O sea, novedades, no, no, dices, 3 y 14, dice, 14, correcto. Novedades respecto al anterior grid tiene, creo que 11, pero... 11. <laughs> pero te lo voy a mirar, te lo voy a mirar. No Qué te brindilla. digo. No sé. A mí no me convence, tío, esta, esta obsesión que también que tiene Codemasters, que también empezó a hacerla en el Fórmula 1 anterior, de intentar contar una historia dentro de un juego de coches. Que dices. Sí, me parece muy casa. difícil. Claro, es o sea, muy no, complicado. No, no, lo, no lo consigue ni Forza Horizon, que es la <laughs> hostia en bote. Claro. <laughs> pues imagínate cualquier otro. Claro, es que, sí, es tío, que o dices... sea, no tiene sentido. No, Busca el coche aquí... de mi abuelo, en un hangar, en medio de la selva, que es un jaguar oh, pero esto es del año Con actores de reales que estás viendo ahí y con supuestamente una historia como... Pues eso, ellos vendieron todo el rato la moto de que esto era parecido al documental este de Netflix de, de Drive to Glory, este, de, de la Fórmula 1 y tal. O me da igual, o como la peli de Rastia, que a la vez es, es un peliculón. Pues, pues si me vas a hacer esa historia y tal, guay. Pero el problema que tienen todos estos justo y pasaba en el Fórmula 1 y pasa en este es que tú... Eh, te están contando una historia en la que imagínate dicen, tú eres el novato de, de, la, de la parrilla, sí. esta es la primera carrera quedó primero, con felicidades tu objetivo era quedar el sexto imagínate, sí. tú has quedado primero y entonces claro, ahí hay una disonancia que, que es constante a la siguiente carrera el equipo en el que estás va a penúltimo. Y yo, pero como hay penúltimo, tío, llevando todas las carreras. <laughs> sí, ¿Qué? ¿Qué? ¿qué me estás ¿Qué? contando? Sí, ¿Si soy el mejor entonces todos esos ¿Qué van allá cuando he, he tenido ahí como, como un, un cierto flashback ahí a, a, a lo, la recreativa, aquella de los vaqueros, que era, que era un laser disc, que tú disparabas así a cuatro mierdas mal hechas. Y salía ahí del salón ahí la bailarina, decía ¡ay, qué bien lo has hecho! No sé qué, pues eso, igual. salía de Alex estoy... de la Iglesia? ¿Español? No pero, no, pero los de. Sí, ¿no? Había, había de, de vaqueros había. De personas ¿Había? reales en full motion Video que está hecho por Alex de la Iglesia. Sí, pero, pero no era. Mad Dog Macri, no, que no era. Era otro, ¿no? Ah, bien, Bueno, da igual, da igual. Eh, hacer un juego <laughs> en 2022 y si basar el, pues eso, el desarrollo y tal, en rollo, rollo peli así grabado en el Pero es real. que el problema, tío, es lo que te digo, que ellos rancio. tienen miedo, tío, todos los juegos de coches, y aquí sí que son todos y tendrán sus motivos, tienen miedo de que tú no ganes. Y de que el jugador no quede primero y diga <laughs> a tomar por culo, si no primero no juego. Y es como claro, tío, no, no tiene Hostia, sentido eso, en la historia. Eh, es hazme beso... que el juego sea tan difícil en las primeras carreras como para que yo sienta que quedar decimosexto es un logro y ya está. Y es igual de logro que quedar primero. Entonces todo tendrá coherencia pero claro bueno, cuando decimos dices... sexto y no vuelvo a jugar en la puta vida ni logro pues, ni nada no, eso es el problema. No, por saco no sí, que pero yo estoy con Lázaro es, es, yo me yo me ¿Es verdad que en la puta? que fuerza pero si te mola el Forza mundo 5? del motor tío no sé yo, yo no creo que hubiese o sea el, el, el usuario hardcore del mundo del motor tío que yo que sé que su favorito es no sé qué motorista o no sé qué piloto de Fórmula 1, lo goza con que su este quede décimo por decir algo Aparte, que puede haber una progresión, evidentemente, no, no vas a llegar al 16, pero. A ver, a mí, no sé. a mí para eso lo que decía, Forza lo hace muy bien, porque tú vamos a jugar, llegas primero tres veces seguidas y te dice, ¿dónde va Mangurrián? Claro, <laughs> te un claro, la dificultad claro. por listo. Y, y te va subiendo de una forma bastante dinámica y bastante ajustada. Eh, Dirt 5, por ejemplo, Dirt 5 es demasiado fácil, pero si quieres, sí. le subes un poco la dificultad y te cagas en la puta también. O sea, que, que es exigente, no sé. Es verdad que. Tiene otra que cosa tiene que, que mola que... este, que es el sistema Nemesis Este, que mm, creo, creo que lo han llamado así, cuando se supone que estaba registrado por nuestros amigos de Monolith. <laughs> pero bueno, eh, que es lo mismo. Bueno, lo mismo no. Que se supone que es que tú te estás chocando mucho con un tío, lo que hacemos todos para adelantar sí. en un juego de coches. O sea, tanto tanto tipo, ahí el, el, o sea, el, el recostado. Pues entonces sí. ahora te dice: No sé quién coño es tu Nemesis. Entonces, Está enfadado, ¿no? Las primeras partidas que jugué no pasaba nada y decía, pero este sistema, tío, lo tendrían que haber hecho de verdad. Pero es de decir, y me gustó mucho, que ya llegando al final de la historia, tío, que tenía pues prácticamente toda la parrilla me odiaba, porque sea, claro, les había embestido a todos <laughs> y todos se guardan entre carrera y carrera, o sea que me odiaban estás todos. En, en el, y podium, y en el podium estás equipo, a hostias, ¿no? Con, hostias. con ellos. Sí, sí, sí. Y, y, o sea, y... como en la vida real, pero en, en, pero en, coches, en, en, pero coches. en coches. Eso es. Sí. No en persona. O sea, es, o sea, lo que es un simulador. Un Simulador de mi vida. Un simulador de, de mi vida. vida? ¿Sí? Eso ¿Sí? pues mola, ¿eh? Bueno, pues tío, ¿Te como, metes en el papel. Como el metaverso, pues, tío, yo qué sé. El caso es... ¡Ah! Que eh, había varios de estos, tío, que se tiraron a pincho, perdiendo completamente los papeles y su posición en la carrera, <laughs> únicamente Solo para por joderme. joderte, ¿no? Y me jodieron vivo, tío, tío. ¿Ves? Aquí me siento yo bien, tío. Yo tengo esa, esa vertiente from software que digo, que es que no me importa pasarlo mal. Es, me ha matado, o sea, me ha, me ha chocado y he quedado octavo. Pues, tío, bien hecho está. Ah, sí. Me parece que claro. deberían de ser más atrevidos con eso. O sea, tiene el colegio que te daban, ¿no? O no. Un poco, ¿no? Bueno, tío, yo creo que el con cosas personales lo no poco, hay que ¿no? meterse ahora, ¿eh? ¿Eh? Con cosas personales, tío, no nos tenemos que meter. Ah, ahora, bueno, Pero pues, sí. es cierto. No vamos a resolver. ahí. Consolas, además trajo pasado. muchos problemas, tío, como tú bien sabes. I know. <laughs> está, está preguntando mi primo que si es el Dark Souls de los juegos de coches. <laughs> Hostia, eh... esa pregunta es muy del sector nuestro, ¿eh? Es buena, buena, es buena. Dile a tu primo que no. <laughs> Díselo tú, hombre, si estás ahí en el chat <laughs> Yo es que no sé escribir No puedo contestar. Bueno, yo a creo que está te ha entendido Así, a, a estas horas de, de, de la tarde Yo creo que entiende bien eh, el lenguaje <laughs> Así, hablado. Y ya está, y luego he empezado <laughs> a jugar a Elden Ring Pero ahí oh, sí hombre, que, no, eh. que no Porque tampoco que no puedo Y no se nada. puede decir nada, ¿no? Bueno, no, que no puedo decir nada, ¿no? no, no es que no lo pueda decir Ah, por cuestión de embargo, que también, sino que juega muy poco como para decir algo interesante. ¿no? Ven, ven, ¿Es ven, el Dark ven. Souls de los Dark Souls? Yo diría que sí. Que yo diría incluso Perfecto. que es el Dark Souls 4, pero bueno. Perfecto. Ya... Sí, sí, yo es la sensación que tengo. Es muy Dark Souls, ¿eh? Por mucho que diga el Mundo Abierto, muy bien. Va bien. Sí, joder, puedes hacer no el spoiler, Borja, de que uno de los jefes finales es Josh R. R. Martin, que te empieza a tirar libros ahí. ¡Que no quiero escribir! ¡Dejadme en paz! Cuando no, no, termine hostia. tu puta madre esto. Joder. Si bueno, total, pues es, ya acabaron si, la historia en la serie. Hostia, ¿Qué queréis? Si queréis yo la quiero creo, vino. Igual. Pues yo no lo voy The a hacer Souls. mejor. Yo no lo voy a hacer mejor. O sea, que que, bueno, pues si es un Dark si Souls, pues para vosotros. Ya está, es todo lo que tengo que deciros. Y ya ¿Por está. ¿Qué? No. No, te gustan, no te gustan. No, me gustan todo lo sí. que se parece a Dark Souls, pero no es Dark Souls. <laughs> claro, porque el Nio te gusta, yo no, es que es que no lo entiendo. Es que no tiene ningún puto sentido. Yo es que sí, no, no, que ya lo sé. Pero es por, porque me repito, pero yo no lo comp no, jamás he comprendido eso. Además, el, el, eh, vamos a ver. Que Según imbécil, Lázaro, muchas veces está. compara. <laughs> Cállate, coño. Dice, compara Nio con Ninja Gaiden. Y es que no tiene nada que ver, tío. O sea, no bueno, tiene nada que ver. o esta Souls pero no, y Ninja Guys son las es un mismas Hacker personas, Dance. tío. No, Género no es, que, género cuidado, no es puedes, el mismo, coño. Puedes, puedes recordar eh, auténticas ver, estupideces que han salido de mi boca, pero esa tampoco eh, <laughs> va tan, tan loca, ¿eh? Esa no va no, mal. Sí, pero, pero eso es distinto a género. A mí no me jodas. O sea, ¿no no, es este, no, se, no. se ha puesto el Code Bait y se lo ha acabado. O sea, hay que ser gilipollas. La verdad que sí. Digo, pues sí, soy imbécil. Pero lo de Ninja Gaiden y Nioh, cuidado, ¿eh? No, tío, no, no es el mismo género. O sea, pero entiendo, que, pero. Tampoco no sé es Dark Souls. O sea, nah. es Dark Souls. No, pero casi, matan, ¿eh? Tienes que recuperar a la Amrita y no sé qué, pero, pero a nivel nah. de jugabilidad es, un, es más Ninja Gaiden que Dark Souls. Hombre, los compas sí, son armas, infinitamente mejores, tío. Eso está claro. Pero, no, joder, o sea, pero Ninja Gaiden es un hack and Slash muchísimo más rápido, muchísimo más dinámico sí. y diría que más técnico. La verdad. Eh, tú has jugado poco a ¿no? Nioh. No, ya he está. jugado tal y, me, eh, y es muy Darsolesco, más rápido, pero me no ha es muy Bueno, no, 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 pero no tiene, tiene mucha más complejidad en los combates Nio, ¿eh? Las tres Joder. posturas, en no sé qué, hay mucha pero, variedad. Pero no, pero, pero, no, pero no es Ninja Gaiden. No, 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 pero bueno, no, porque no es claro que, que no. no. Pero no. <laughs> y Nio 2 ah. tampoco es Nio 1. Eh. <ríe> <ríe> tampoco es Grid Legends, también, hablando de los no. Souls, de los coches. Bueno, da igual. Bueno, que sí, que te vayas a Venecia. Ya ahí está. A, 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 a en fin. Ma, más cosas... ¿no? lo co mismo que nosotros, o sea que ya está. Pasamos a la siguiente sección. Pues, pues básicamente... <laughs> eh. O se estoy viendo en el chat cosas muy bonitas, tío. Nio es el Ninja Gaiden de los Souls. Ninja Gaiden es el Dark Souls de los Nio. Nioh Nio es Dark Souls para los que tienen reflejos. Que eso es verdad. Nio sí. es Dark Souls para los que tienen reflejos. Pero sí. yo no he entendido la mitad de la gente. Bueno, eso es se Da Igual. Si la, Adiós, Sekiro es una puta mierda. Sigan Hala. Pero qué necesidad hay de esta, <laughs> esta actitud. Esta es actitud. Gra eh, gratis, ¿No? gratis. En la ofensa gratuita. No Correcto. Pasa nada. Sí, es lo, lo, lo habitual. Pues sí, a ver, yo más o menos lo, lo mismo. O sea, voy a quitar la mitad de las cosas. Pero hay que hablar un poco de Crossfire X, pero muy rápido porque tampoco merece gran cosa. Es bueno... supongo que tenía ganas, entre comillas, eh, voy a decir. Me llamaba la atención. No, le... es no muy sé muy bien claro. por qué motivo. ¿eh? Más allá de lo de Remedy, no sé <laughs> qué te podía llamar la atención en eso. Pero bueno. Pues eso, no sé, a mí yo me dejé engañar con los trailers, ¿te acuerdas? Joder, hace es mil que los años. Los trailers eran muy espectaculares. Muy a mí me, me llamaba la atención, me gusta, joder, los shooters de Antonio me gustan. Esto es un, es un puto desastre. Vamos a que ha pedido perdón, incluso el, ¿En no sé el jefe. ¿En sí, serio? Sí, sí, es que es, o sea, una, nos, es tenían, una cosa, ¿no? nos tenían engañados, ¿no? Nos tenían muy engañados. Es un puto desastre. Es, es, bueno, ya está, porque, Y Si sí, no, Sergio, porque. Pero no entiendo, porque esto es un este juego pase, que ya estaba hecho, si ¿no? Bueno. no me equivoco. Sí, o sea, es decir, que... lo que no era la campaña ya estaba hecho y se supone que a la gente le encanta. En yo no tengo sí, ni puta pero... idea, ¿eh? Pero, <laughs> pero el, yo el... Ojo. Este se supone que lo peta. Yo he jugado solo eh, en Entonces... modo de campaña y tal y cual, pero es que el multijugador le ha ido críticas que también dicen que está muy mal. Eso ya sí que yo no, no comprendo nada. O sea, eso ya no, no entiendo nada. Pero vamos, no sé, es un puto. Sí. Ah, insisto, ha pedido perdón el, el CEO de la compañía, una cosa así, con eso, no sé eso. Bueno, te haces Ya una este idea más del... vergüenza de la que han tenido otros, ¿eh? Sí. O sea, eso hay que Correcto. A mí eso me parece es bien. Es que a mí eso me parece bien, efectivamente. Pero bueno, a ver, más cosas. Lo que pasa es que es. Da, nah, Hecho of Eternity. Voy primero de lo actual a lo. Y luego a lo retro. Hecho of Eternity, muy bien. O sea, el... de muy hecho, bien. he leído. muy bien ah, Para mí, muy bien. Te lo digo de verdad. ¿No te ha gustado o qué? Muy bien, bueno, diría, eh, vamos a ver. a ver, muy bien. Se me, se me ha olvidado. <laughs> se me ha olvidado comentar. Pero. Eh, la... Vamos a ir solo la optimización es pésima. En Play 5, por lo menos, ¿eh? Yo lo juego en Play 5 y dices, si esto no se puede mover a 60 fotogramas, tío, yo ya. Bueno, es que no, yo creo que no se mueve ni a 30, ¿eh? O sea. Pero. Si estamos viendo en ah, el vídeo ahí que se mueve muy bien, ¿eh? Que va, no bueno. es tremendo. O sea, yo, yo me he ah, quedado flipado, sinceramente, porque no entiendo muy bien el motivo. O sea, yo creo que, Un robot, que viene ¿no? algo de, de eso, de optimización o no sé qué, porque este juego en PC mmm, se juega bien, vamos. O sea... sí, efectivamente, es tema de... Es ese tema, pero a mí tampoco, ¿cómo decirlo? No me ha parecido, o sea, para mí me iba 30 frames por segundo bien, más o menos ¿Qué está haciendo el robot? joder pero ¿Qué, qué está haciendo el, no ¿no ha el robot? Qué es ridículo, tío. Está, joder, macho, ¿qué le pasa a Lázaro, tío? <laughs> está el robot así, ahí. Sobre... Está, sí. sí, pues sí tío, bueno, <laughs> entonces pero... es un clásico de los JRPGs, ¿eh? No, ahí, no. Todo, vayamos ahora a... A, a descartar las animaciones ahí de la estación de... sí. es lo, es es lo, es lo que hay es dinámico el juego dice <laughs> joder es que hay una, hay una manía persecutoria a según que JRPG que de hecho sí. iba a hablar de, de Monarch pero también tiene embargo y no hablar de él porque es que son muy de eso pero es que lo que hay a, a mí a mí es que estas cosas me gustan creo que diga a mí este tipo de combates así me parece que tienen cosas interesantes gustan. ojo eh para, para mí sí, y de hecho sí, sí. recuerda. Bueno, es que joder, no, la, no, no lo ocultan los desarrolladores, o sea, bebe un poco de Final Fantasy claramente. A mí me parece que está muy bien, ¿eh? O sea, y y los incluso yo te diría molan, que es el... bueno, ¿eh? Sí, sí. O sea, a mí, de Final insisto. Fantasy 8. O sea, te, yo veo ahí. <laughs> bastante. Ojo, a mí el 8 también me gusta. O sea, yo no. no hay no, hay me, gente que, es que le critica. A mí me parece el bueno. Eso, o sea, no, no es esa, ninguna eso broma. Eso es de... De ataque son un poco del 12, ¿no? Era, era sí. el 12, ¿no? El que, sí, el que iba a ser. Correcto. Bueno, y sí, en sí. el 8 las extracciones de más también eran con una... Correcto, fíjate, pues ¿sí? este tiene bastante yeah. tiene mecánicas, está muy bien. Para ser un JRPG así medio indie, yo creo que tiene bastante mérito. Eh, los personajes molan, el sistema de progresión mola bastante. No sé, a mí, a mí es que me, me mola, yo no quería que lo digas. Más cosas. A mí me ahí parece que está río. bien, tío, pero me parece que se les ha podido la ambición, en mi opinión. Pero, pero está, está bien, vale. o sea, hay mecánicas un poco... Más, intentado... Pero es muy JRPG. Que ya, que ya, pero llevamos no 5 minutos con esto y dice alguien en el chat, no se ha movido ningún personaje todavía. <laughs> a lo mejor no es el mejor vídeo, ¿no? No, ¿no? Los personajes No, no, los... pero yo creo que, que les hubiera ido Hostia. mejor, tío, Si hubiesen intentado <laughs> hacer un proyecto un poco más comedido, sin intentar gráficos realistas que no pueden alcanzar de ninguna de las maneras. Y de a lo mejor, tío, la típica ñapa del cell shading. Que no se sabe muy bien si es el no, mejor muñeco, es, que es anime o no, eso, no sé qué. Pero eso ya bueno, para mí, tío, pero es que. O sea, ni cosas huele. en el Nintendo Direct y todo. ¡Brué! ¡Bravo! Depende, y son depende de cuál. O sea, no, no, porque, que, que yo he cantado, pero que yo creo que les hubiese sentado bien, tío, sinceramente, yo creo que Ay. Era un, es un proyecto demasiado ambicioso para un estudio, tío, que acaba de empezar. Y que... Sí, para mí esto me parece valiente bueno. por eso, o sea, yo estoy ya un sí, poco no. del cel shading y de los juegos así de presupuesto un poco mierda tal. Que, que pero que mira era, ese, era. esa tasa de fotogramas, ¿eh? Ahí, por favor, ¿eh? Correcto. Esperamos, no creo. Sea, el juego está bien, pero ahora mismo. O sea, creo que es lo que. A mí me parece que, que estaba. No, nada. yo, yo, yo creo, que ¿eh? que creo que tiene cosas que molan, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Joder. Correcto, pero, más eh. cosas. Pero a nos ver, ha Kof. Hecho, Nos ha dado muchas risas. Hostia, Koff no lo he mencionado yo. Y Kof. aprovecho y, y meto la cuñita. Ahora, cuando hables tú de él. Muy bien. A mí. Eh, sin ser el mejor juego de lucha del mundo, me parece que está realmente bien. O sea, he leído alguna crítica, o sea, he leído más críticas positivas que negativas, af afortunadamente. Pero hay sí, cosas que para buena. mí son, que son incontestables. O sea, en cuanto a contenido, o sea, me parece, joder, salir con, así de inicio con 39 personajes, 13 equipos, 17 escenarios, más de 300 temas que puedes desbloquear así y tal. No sé cuánto modo de juego tiene, pero tiene bastantes y tal. No sé, a sí. mí me parece. Y luego el sistema Emisiones, de juego. Tiene tiene arcade, tiene online, es tiene, tiene, tiene mil mierdas. O sea, es, sí. es el, el típico juego de lucha que. O sea, que en, en los 90 no podías pedir más. O sea, es un juego de lucha con todo. Desbloquear uh -huh. canciones, finales, eh, enemigos, personajes, no sé, todo. O sea, es todo. Sí, galería y tal. Luego, es cierto que a lo mejor es demasiado, como decirlo para los expertos, pues a lo mejor es demasiado fácil. O sea, lo han querido ser, que sea más accesible, pero a mí eso tampoco me parece una crítica. Nah, o sea, que no, teo, está... que no todo tiene que ser como, como los juegos de asistente. Joder, macho, me estoy rajando aquí de la hostia que me esta mañana. Bueno, ya está, aquí? ya está llegando. Sí, el... <laughs> ¿Qué es eso? Joder, que no todos tienen que ser, en mi opinión, ¿eh? juegos de lucha ultra, ultra, ultra chungo. O sea, para que no pueda entrar nadie, que no, no le encante no, no. el género, porque es que es así, de, es así. Desde mi punto de vista. Me o sea, aquí, aquí diciendo... el DJ no puede jugar. Es no puede jugar. Es, es jodido, es, es jodido entrar ahí. Me están diciendo que, que se parece, que por lo visto se parece más a los originales en 2D que al 14. Eh, no, se parece, o sea, el 14 ya se parecía mucho a los originales en 2D y el 15 es una evolución clara del 14, o sea, sí, se parece ¿verdad? mucho. Uh -huh. A mí lo que no me gusta es que le han, es como que le ha subido un poco más la velocidad y yo estoy mayor ya y, y hay momentos en los que, hostia, no me entero de nada. Eh. Me refiero. También, depende, online, de eso, también ¿no? depende del personaje. Depende del personaje, Bastante. pero eh, también tiene cosas. O sea, a nivel de combos. Que te, te pones a jugar online y te vas, te vas a la cama llorando como, como una madalena. Posiblemente, pero. Y eso, y eso claro. también pasaba en Fighters. Otro juego de lucha que te cagas. Sí. Y es que en Fighters no, no, no las veías bueno, ni pero, venir. Pero Fighters es. es... Eso ya sí que es, son palabras mayores. O sea, claro. a nivel de, de te doy una hostia, te he visto de torero y te a costar ya que te he matado. Pues eh, eso. Todo el rato. No, este, este no es tan exagerado, pero sí que tiene, tiene algún combo así un poco bruto. Pero el tema eh, es muy Kino Fighters. O sea, se juega como toda la vida. Que quieras que no, después de ver lo que ha pasado con Street Fighter V, me alegro ¿Sí? que se siga jugando como toda la vida. Sí. Eh, y técnicamente ha dado un salto bastante grande con respecto al 14. ¿eh? Que, técnicamente que técnicamente me parece realmente bueno. ¿eh? Es muy bonito. Tiene, a ver, tiene las animaciones esas hechas ahí a mano, que a veces, joder, dices qué, qué postura sí. es esta y qué, qué movimiento más extraño. Pero yo prefiero esto que las que son tan robóticas. Yo qué diría que te diga. ¿eh? A, mí me, a mí me parece me parece guay. Y técnicamente es, es, es muy bueno. Es muy bueno. Tiene algún efecto de cámara así, zoom y tal. Bastante chulo. Y a nivel de contenido, vamos. O sea, no olvidemos que Street Fighter V salió sin modo historia, con personajes así. Sí, pero bueno, tampoco puedes coger siempre a Street Fighter como. ¿Por qué no? O sea, bueno, a lo mejor. ¿lo sí. combat... Te quiero decir, joder, que lo puedes estar también con, con Mortal Kombat y estas cosas. Joder, Hostia, pero Mortal Kombat, como... Kombat juega en otra liga también, ¿eh? Sí. Mortal Kombat le da un trato al, al jugador single. Diferente. bastante guay, claro, como o sea, historia y unas cosas que, que no tiene nadie, pero bueno, eh, a mí me parece bastante guay, es tan continuista como, como, o sea, como pasar del Kino Fighters 97 al 98, que todos sabemos que era mucho mejor, que tenía más personajes, que tenía más historias, pero que era muy, muy, muy parecido. ya está. Pues esto jugando se parece mucho al 14, pero tiene mil cosas más. Y bien, Así que... Vale, ya acabo ya con lo retro, porque el... es que... Está, está un momento, un momento, ya. un momento. Eh, eh, no nos Dígame. has preguntado a Aureal y a mí que estamos, yo creo que on fire. En el top, este on juego, fire los con la dos. lucha. Lo sé, lo sé. Es cierto, se me ha, se me ha, se me me ha decir, pasado. Que, que yo le veo una cara de interesado que diría que multiplica incluso la mía. <risa> 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 No, pues esto no sé. sí que tengo tengo curiosidad, pero vamos, que no sí. la lucha la, la toco <laughs> pues no, 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 Envidio. El último que ha podido haber jugado es Dragon Ball Fighter. O sea que échale guindas al pago. Ya ha llovido. ¿eh? Sí, sí. Hostia, pues creo que, que mi, el cartel de mi nombre lo tapa, pero tengo aquí el Kino Fighters 98 de Neo Geo y el Kino Fighters 15 al lado. Eh, no, no se ven, están ahí. Están ahí. Para que lo ¿Qué, qué gran aporte. ¿Qué te parece, Borja? Bueno, yo no puedo, ¿Qué? no he, he podido vacío? jugarlo. O sea, que no, Molaría que no fueran pequeñitos, que ¿eh? El... Que no lo cogiera así. Sí. ¡Eh, broma! Bueno, da igual. Joder, madre mía, ¿cómo está el tema? Los espaguetitos han sentado un poco mal, ¿eh? Joder. ¿la eran muchos, tío. O sea, nos ha comido sí. directamente el paquete. ¿eh? Joder, <laughs> los Crujentes. niveles de disciplina fue más altos que los míos. Y ya decir, de, de la manera. Bueno, a ver, acabo. Que con el, el tema, como yo me voy a bajar de esto rapidito. O sea, yo por lo que veo tener unas cosas y otras, me voy a bajar de esto. Entonces estoy viendo qué juegos retro puedo salvar y salvando. Entonces estoy jugando ahora, ahora estoy con shooters. Y he rescatado dos que recordaba muy buenos y efectivamente lo siguen siendo, pero con un matiz. Uno, Gradius Gaiden, me sigue pareciendo buenísimo, o sea, realmente sensacional en todo en general, sobre todo la musiquita, como me gusta la musiquita. Y luego me he puesto Einhander, que le tenía un uh. recuerdo sensacional de ese juego. Y, a ver, sigue siendo un muy bueno. el nombre, ¿eh? <laughs> Ay, la Klander verdad que es sí. el Clander. Correcto. Y, y, a ver, a ser 3D, lógicamente sufre más que, que otros, obviamente. Pero aún así me sigue pareciendo un juegazo. Es cierto, cuando, con los cambios de cámara y demás, pues canta un poco el tema técnico. Pero vamos, sigue siendo divertidísimo con una banda sonora de la hostia. Ahora, es la increíble. Vena, es es sí, acojonante. Juego es increíble. Y este juego, cuando salió, eh, no se le dio nada de bola, yo creo. Y es que me parece. O sea, teniendo es que en cuenta... Yo, claro, no sé es que es acojonante este juego, está ¿eh? en España de forma oficial? Lleva Creo salir. que no, pero... Sí. ¿Salió este sí. en España? Sí. 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 Yeah. Pues más a mi favor. Pero vamos, yo sigo diciendo, o sea, este juego es impresionante. O sea, es, es brutal. Una sí, es una acojonante. cosa acojonante y en su día, sí. vamos, yo no, no sé cómo... No sé. ¿No tenéis sensación que... de que se le ningún mucho? Teniendo en cuenta la sí. calidad que tiene... Totalmente. Joder. Y es que o sea, además, es que consiguió... está, Están diciendo que no, salió, que no salió en Europa, ¿eh? Yo es que juraría que, sí, que no llegó a salir de forma oficial. pero... No Control. Bueno, salió, Control Si Control Aureal ha dicho está... que sí, tío, os calláis o sea que... Control <risa> <risa> Qué gracioso Salió, salió en forma Si sí, Control sí. nos está recordando No, los, le está los... recordando a Aureal Que es el que la ha dicho que está columpiado y, y le ha llamado pirata sí, Los tiempos Verbatim Correcto, eso es Edición bandera negra, dicen por ahí Sí, a ver, <laughs> eh, efectivamente Por eso yo creo que se le ninguneó Porque realmente no, no salió de forma oficial Sí, pero vamos, yo creo que no así, no sé. o sea, Por aquel entonces había un montón de juegos que no salían y se le daba que si el, la sección de hobby, que si Virgin Japan, que si la sección de no sé qué, Bien. en Japón tal. Y se le este como si no existiera. Yo no sé si cagotani, es por ahí. Cagotani. Jo, bueno, cazo, <laughs> ca, perdona, habla Hostia. con propiedad. Cazotani. cazotani. No yo coincidí yo coincidí con el inciso, hagamos un inciso. Yo coincidí con Correcto. él en un viaje. En un a baño. Tokyo, no, no, hostia, coincido en un baño y le hago como en Misión Imposible Fallout, tío, le reviento la loza con su cabeza. Eh, coincidí con él en Namco eh, haciendo una entrevista sobre, no sé si era un, no sé, un Ace combat o algo de eso. Sí. Y el, el cabrón, éramos todos periodistas europeos y el cabrón se dedicaba, o sea, mesa redonda, entrevista a los desarrolladores. ¿Es japonesa que sí? Efectivamente. Es que era o sea, muy se dedicaba a bien. preguntarle en japonés a los, a, los, a los desarrolladores para que no nos enteráramos los demás, tío. Y le decían los desarrolladores, eh, en inglés, por favor, o sea, el, el puto Kagotani, tío, vaya asqueroso, en fin, da igual. Muy bien, Ala, dice, eh, muy bien Preguntan bien. por ahí, ¿qué pasó con Kagotani? Pues espero que. Está en una bueno, cuneta igual. No, Kagotani, tío, no, no sabemos <laughs> no, no, qué pasó. Yo creo que Seguía no, pero... haciendo cosas, eh, cuidado. Hombre, faturaba, con, la, con la pasta que facturaba, con la pasta que facturaba, lo mejor que se ha comprado una isla o algo de eso, ¿eh? También lo olvido. Claro. Pero, ah, cazotani era a otro nivel. Sí, 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 <laughs> nivel. sí. Sí, sí, ese era el apodo. Ese era el apodo en hobby. Era el apodo. Sí, cazotani. sí. Era muy grande. cazotani En fin. Que ¿Alguna vez aquí, he tenido que traducir el... algún texto de ese señor? En el Cid, En inglés, por supuesto. Y quizá no es tan raro que hablas en japonés, ¿eh? Porque en inglés, tío, yo te digo que aquello era como... Bueno, aparte que mandaba los textos, tío. Eh, o por lo menos yo recuerdo al menos uno que yo tuve que ver, sin todo seguido, así como de psicópata. Sin ningún tipo de ¡Joder! más ni párrafos tío, ni nada de vale. eso. Pero eh, es que es esta Eli Matías, tío? O sea. Cristóbal Cagatranchi, tío. Qué bien. Qué bueno, las, eh, bueno sí. algún día bueno, hablar de las, de las Oye, secciones antes de que sí, se me no olvide eh, sí. estábamos hablando sí o, bueno más o menos eh, es, va a colación eh, einhander esto pero y los de Taito aquellos de, de los, los dos shooters cómo se llamaban tío que eran, también 3D, pero eran, eran verticales news, no 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 pues era rey storm rey storm los y storm. Eh, cuál era el otro eh, joder tío no, no me acuerdo bueno se tengo tengo Ray muy difuso, ¿eh? El Ray pues, Storm era el que era en raíles, ¿no? Sí, pero que, que la cámara giraba sí. y hacía cosas un poco ese como la sí Enhander, pero. Ese, ese sí que salió. Sí, ese sí que salió, ese sí que salió. Y ese era muy guay. Y la banda sonora se meaba en la de Enhander Pero <risa> bueno, <risa> sí, bueno, un problema. Puede ser. bueno. Como los Founders. Que está ahí todo muy bien también, eh. Sí, con la Ford música esa de también. Funtata que estaban locos como. como y ojo, más casa, actual, tío. pero que no tanto, no sé si es del año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, pero que me gustó muchísimo. Natsuki Chronicles, tío. Muy buen juego, me ha parecido. Ni idea, lo sí. voy a apuntar. Es el juego que se, in... <laughs> se inventa los juegos por la masa, En ves? vez de Sergio, tío. Muy bien, tío, tío. ¿Qué es eso? ¿A que podría ser a un juego. Pues <laughs> <laughs> cañado. Pues tío. Es un, un, un shooter. En horizontal, <laughs> bastante chulo, tío. O sea, a mí me parece un señor juego. Es decir, y no sé si la, la humanidad piensa igual, ¿no? Porque no he mirado Metacritic, pero yo he. mira Así, ah, hostia, pues, pues sí. le tengo que dar, ¿eh? gran alegría. No, no. Dale, dale, porque está muy bien este juego. Ni le conocía, te lo digo. O sea, ni me suena, de hecho. ¿eh? O sea, que este ni me suena. De hecho, pues creo sí, que te lo estás no. inventando, pero no. Aquí está control. No, no, no. no Está no. ahí al quite. Al quite Además, sí, es una sí, partida sí. mía lo que ha puesto, ¿eh? No sé sí, cómo se nota. Lo he conseguido. se nota, se nota. Sí, sí, cómo esquiva las balas. Ahora me matan, ya verás. La verdad es que bueno. no, parece, no parece nada genérico. ¿eh? Bueno, te diré a que tampoco es la mejor fase. Sí. Yo te digo que el juego está bueno. Ya estamos. Y, y, joder, y, que si los son genéricos. y luego rebatidme, macho. Pues como ah. todo. Todos los suites son genéricos, salvo excepciones. Pero no pasa nada. Joder, si están bien. Eso es verdad. Es así. Eh, en fin, que. Que, canet, que llevamos, canet. tío, dos putas horas hablando de a qué estamos sí, jugando todas. Madre a... mía. Sí. Pues sí Menos mal que, que, que antes de hablar sí. de Nintendo Direct no tenemos mucho que decir tampoco. Sí, bueno. <laughs> Joder, tiene una pinta asquerosa. Directamente han dicho en el chat, Borja, tío. <laughs> bueno, tío están, o sea... Te están viendo, tío. No muy buenísimo Es una pinta asquerosa. Pues muy madre madre Cuidado que Control nos está, nos está advirtiendo que tenemos pendiente un sorteo o algo parecido. Sí, lo decimos ahora, pues venga. Ahora, venga. Control. Es que como ah. a mí no me habla ya... Solo habla a Lázaro. Control solo habla a Lázaro, que es un amiguito. A mí ya no me hace ni puto caso, tío. Así que nada. Madre Dale, mía, tío. A mí no me Mira. dice nada. Ni te, es que ni te avisa. No, ni me avisa, no sé, no, sé qué, no sé qué es eso. ¿Ya está? Okay. Eh, ¿Qué es esto? Está. así. ¿Ah, ¿Qué ha dicho? ¿Del guión? No sé lo que ha dicho. Que los, ah, ganadores, vale, están que, están que los ganadores están en el, en el guión. En el, guión, en el en, el, en, el, en el, eso que haces antes de empezar el, La el podcast, que eso es, pero que metes cinco cosas. líneas. Yo no, no he visto nada de eso. <laughs> <pero bueno>. Bingo, <risa> hilera. <risa> no, cántastelo a Lázaro, pero que buena. es tu amiguito, a Lázaro. <laughs> Lo digo yo. A ver. Venga, Oreal, venga, me venga. vale. Ya te digo, venga, a tus amiguitos. A ver, a mí hemos repudiado. ¿Qué son los cinco estos? Eh, los dos primeros Venga. serían... Vale, perfecto. Pues los ganadores serían Fernán, joder, ¿cuántos números? Fernán 91802621. Uh -huh. Hostia. A ver, es un <laughs> que rido, ah, comunica. Tío, que vamos a llamar. A ver qué pasa. <laughs> y el segundo, eh, Andrés Skycre. Y luego hay otros tres que, que serían de... son reservas, reserva, ¿no? Sí. Así que enhorabuena a los premiados. Yo entusiasmo, madre mía. Muy bien. Dilo tú, gilipollas. <risa> <risa> que no te más que quejarte. Es verdad, primero no quiere decirlo pero y luego le parece mal cómo lo dice. O sea, Has <laughs> dedicado ¿sí? un cuarto de hora a quejarte de control, del concurso, de lo que... Yo estoy encantado con control. Sí, sí, se te lo que pasa <laughs> es que no me habla. Ya está, pues no pasa nada, no me hablas. No trae nada pesca. que decirte, tío. Claro, no, ya está. Pero no, a ti tampoco. Para a, ti no, tampoco. No. a ti, como mucho podía hablar de mosca, del, del tamaño de, yo qué sé, de la pesca, no sé no entiendo nada de eso, de los peces y tal, pero a mí no El tiene nada. El de, de la pesca, dice. Pues si no entiendes, tío, no hables. Porque <laughs> <laughs> la gente de la pesca tiene estas cosas muy en serio, ¿me entiendes? Pero claro. ah. No sé, si vais con, la, con las cervecitas y esas cosas, o sea, a mí me parece muy bien. Vale. Es que si no, que no aguanta eso. <laughs> Hay que joderse. En fin. Venga, Borjita bueno. empieza. Sony ha comprado Bungie por 3.600 millones. Hace ya un tiempo, pero bueno, ¿qué te pareció el asunto? Así en frío. Así en frío. Eh, así en frío me parece... O sea, en el momento, pues, o sea, no sé, me parece fenomenal. Bueno, fenomenal. Fenomenal por Sony. O sea, que muy bien. Me parece un poco raro el, el... este acuerdo extraño al que han llegado en el que parece que no van a sacar ningún juego. Para ellas, o sea, esta cosa no sí. la acabo de entender muy bien. Eh, Va a salir para todas las plataformas. Y dices, oye, yo entiendo que eso lo mantengas con Destiny, que, que, ya, que ya tiene está. su comunidad sí. y tal, y no sé qué, pero, pero no sé, no acabo de entender. O sea, veo que parece que está más enfocado a que les hagan o les apoyen para hacer otros juegos como servicio de esos, no sé, 550 o algo así que dijo Jim Ryan que estaban en Barbecho que son y sí, preparada que van a sacar 10 juegos 10 game 16, no el, el próximo locuta. año y medio o algo así. Es como no va a jugar nadie, imbécil. No, <laughs> no sé, chata, yo, yo me parece muy asado. Pero, pero no, no, no sé, o sea, pero vamos, que es algo que Sony lleva intentando hacer ya varios años, ¿eh? También hay que decir en honor a la verdad que saca sus tienes Varios años ya de intentonas que siempre acaban en PlayStation Plus, de vamos a ver si, si consigo mi juego como servicio. ahí el puto control. Y ahí, Bungie, tío, pues evidentemente les puede ayudar seguro. O sea que lo harán porque lo saben hacer muy bien. O sea que. Y dicho eso, pues, pues no sé qué más puedo decir, tío, que Bungie son, tío, como siempre, el a mí como si me lo estudio de que mejores shooters hace ever. Sin duda. Con el duda. mejor gameplay que dice la juventud. Ni, ni, y. Ninguna duda, tío. Y yo qué sé. Y que, y que nada, y que. Que le desas que, que, desa que, desa de que en sus cosas. juegos en todas las plataformas, tío, que eso es una cosa muy de muy de revista antigua, ¿sabes? Una pena claro. que no salga también en, en Xbox. ¿Qué mal oh, que no sea multiplataforma, es algo más Joder, eso ¿no? O sea, no me interesa. Yo, yo estoy harto de esa mierda. O sea, es como si has comprado una empresa, sos una desarrolladora como esta, te ha costado tanta pasta cosa pues no lo exclusivo Dale, bueno, ¿Y uso, el, el año que viene que salga solo en Microsoft tío, ya está, y volvemos ahí a las exclusividades, coño, que eso mola y si sí, quieres bueno. jugar, pues te compras la consola y ya está, es a me parece mal eh. problema, pero, pero lo, de, sí. lo de jugar a todo en todas las consolas a mí me parece una basura, tío Así bueno, que piensa me que me eso luego puede, acaba muy mal, tío que luego te sacan dos aladines y la gente se tira 30 años todavía hablando del tema el mejor el, de Super Nintendo, el mejor. O sea, pero, y eso mola es verdad, pero eso no, es no nos compensa tío que haya un destiny de play y un destiny de xbox no bueno. hombre pero, pero si quieres jugar destiny pues solo solo ahí y si quieres jugar call of duty solo en la consola de microsoft tío a mí no me parece mal no me parece mal lo que pasa que bueno yo yo creo que iba a decir, yo no tengo claro, no, no tienen claro ni ellos. Han sido, vamos a comprarlo, pero van a sacar los juegos en todas las plataformas. Sí. Pero de primeras, eh, como de los 3.600 millones, eran como 1.200. Lo pagan a, a los claro, trabajadores sí. del, del estudio. Y, o sea, no entiendo. Y lo que quieren es el, todo el know-how que, tiene, que tienen los desarrolladores para hacer game as service desde Sony. O sea, que. O sea, tú has tirado en la pasta ahí al aire, has hecho así, ¡ah, y lo que salga! O sea, no yo no tengo claro, Sony no lo tiene claro tampoco. Pero ojo no con sé, Bungie, no sé lo es, que a mí me flipa también lo de Bungie. O sea, que es que la historia de Bungie también es surrealista, o sea, que es que me llevan contando muy que quieren independientes, tío, 20 años, y, y ¿Eh? básicamente lo han sido tres meses. O sea, <laughs> en cuanto que se quedan, no es flipante. O sea, ellos Microsoft les compra, hace el halo. Luego, pues, joder, estoy de hacer el halo hasta los huevos. Me voy a hacer independiente. Y haces halo con otro nombre, que se llama Destiny. Entonces, estás tres meses haciendo eso, te llega Activision, hacemos 10 años con Activision. Luego, estoy hasta los huevos de Activision, quiero ser independiente. Y están, tío, un año y medio independientes y los compra Sony. O sea, no, a lo mejor ese año y medio han, un... se, han, se han ventilado toda la pasta, tío, han dicho, hostia, que no lo compre nadie, que estamos <laughs> otra vez. Claro, que estamos no sé. Yo creo que es más bien tirando hacia lo que dice Borja de sacar lo que, el manejo que tienen ellos para crear su y esto para, para los juegos como servicio que estén preparando y también para tener un respaldo ahora que están intentando diversificarse también para, para el PC por la generación esta de, de mierda que estamos viviendo que tienen que rentabilizar sacando los juegos en, en esa otra plataforma pero más allá de eso es que, pues, nosotros lo que queremos ver son los réditos de, esta, de este tipo de, de maniobras. Porque Bangi está con Destiny ¿Cuántos años? Eh, pues mira, en dos días se estrena La Reina Bruja, que es sí. la actualización tocha tocha de, de este año. Claro, pero es que más allá de eso. Hay interés por ver que haya cierto movimiento, que hagan algo nuevo. Se supone o... que, que se, va, se va a llamar Matter, ¿no? O sea, Matter de materia, el, el siguiente título de, bueno, o es el nombre del proyecto, del prototipo o de lo que quieran. Se supone que eso va a ser lo siguiente, ya veremos, y que va a ser muy orientado al, al competitivo, más allá de, de un. Pues qué, Para ti. Sí, <laughs> ¿Qué vamos a hacer? De todas maneras, hay un, un detalle. Eh, o sea, a ti te compra Sony y el único juego Game of Service que está bien hecho, que, que funciona y tal, te compra Sony para que haga juegos para ellos y, y, que, y que descuides el tuyo. o cómo? Porque eso es un poco. Como no, no, ahora. Eh, yo creo que esto que lo haces muy no. bien, lo vas a hacer para mis juegos el y tuyo, el tuyo. ¿Cuántos millones te he dado? Dímelo. <risa> <risa> el tuyo lo dejas porque lo digo yo y ya está. Eso ya veremos. Ya veremos. No sé, yo, yo estoy un poco con. Más con Lazarín, la verdad. O sea, no sé. O sea, yo soy, en este caso, Microsoft. Me gasto la pasta que me ha gastado en Activision. Y yo veo si hago juegos. O sea, yo hago cuentas. Y si me merece la pena sacarlo en otras plataformas, lo saco. Y si no, no. Pues es que yo. O sea, yo entiendo. Joder, cuando éramos más pequeños, era imposible comprarse dos consolas. Era imposible. O sea, no, no podías comprarte dos consolas. Tenías una y ya está. Ahora, afortunadamente, los tiempos han cambiado. Hombre, te digo que todo el mundo se puede comprar bueno, todo, absolutamente, claro. todo, absolutamente. Todo, no. absolutamente. Pero, a ver, ¿cómo decirlo? Si también hay Una sola, por ejemplo. Eh. Nosotros somos por la abuelos, pero la chavalada... Pero la chavalada no, no se lo no compra se puede a sus padres. Y, y eso lo sé por mis sobrinos. O sea, se lo pueden comprar a sus padres. O sea, que es así. Antes Yo era sí, imposible. Por, por los míos. Sí, es, no. es así. Pero vamos, o sea, que... independientemente, hay otras soluciones intermedias que se llaman exclusiva temporal. O sea, que hay problema ahí en sacar, imagínate, Starfield. X meses antes en plataforma de Microsoft y luego ya veremos cuando esté todo más vendido y tal, a los seis meses, por ejemplo, al año lo saco en el resto. Es que, no sé, o sea, que está muy bien. Yo sé que no es políticamente correcto el decir, no, es que tiene que estar todo para todo, pero es que llega un momento y dices, que me da igual jugar una consola en otra. Yo ahí defiendo mucho a Nintendo. O sea, te podría gustar más o menos, pero van a su bola. Y tienes, un, ahora lo ahora lo veremos, un, sí. po, un huevo de juegos exclusivos para su... Pues oye, si quieres jugar a Mario, te compras una puta consola de Nintendo. Y si no, te jodes. Es que Sony también lo hace, joder. Si aquí la que no tenía un carajo que ofrecerle a la gente, desgraciadamente para ellos, era Xbox. Y ahora que Xbox se compra medio universo, todo el mundo dice, pues, ay, no, que lo saquen pues multiplataforma. No, 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 pues joder. a tirar de... Yo defiendo, de que, si. yo defiendo la, la exclusividad, pero vamos. Yo también. Yo o sea, también. Lo hecho, sacan en de PC, hecho decían, bueno, Dios. Call of Duty irá saliendo hasta 2023 mira, mira o sea, es como hasta 2023 seguro luego ya y ojalá, ojalá tío. Que por, que por cierto, hay cosas en iniciativas que a mí me parecen bien por ejemplo, Call of Duty no salía en Switch y te hace ya, ni sé, pues quieren sacarlo en Switch cosa lógica porque es que la consola vende o sea, lleva ciento y pico millones, pues cómo no lo vas a sacar pues eso yo lo puedo entender aunque saques una versión a dos para ella o de la, no sé, cloud, como sea cloud. posiblemente Pero bueno <laughs> Un multijugador en la nube, ¿eh? qué maravilla, tío. Ya ves, yo lo que veo es, aquí que, es dar nada, de Ricardo, ¿eh? ahí. que aquí voy a hilar muy fino, eh, chavales. A ver, a mí me da cosica y espero que no sea así, que todas estas compras también de... que están haciendo estos dos eh, acaben ¿Sí? en, un... en una organización empresarial parecida a Ubisoft, en el que hay seis estudios al mismo tiempo haciendo un juego, haciendo aportando su juego, granito sí. de arena y de no sé qué, que es algo que he visto ah. en Horizon, te diré. Que en Horizon, si te das cuenta, el sistema de este, no sé cómo se llama, el pulso, como coño sea, esto del foco que te resalta, sí. eh, tal, sí, es, foco se llama, está ¿no? copiado de Death Stranding, tío. O sea, el copiado, mentira, está compartido de, oye, yo te dejo el motor y ellos han diseñado el sistema este que, que te enseñaba en el Death Stranding, los, las distintas alturas de la piel, no sé qué y tal, y eso está en, en Horizon, cosa que me parece muy bien pero que me da miedo que esto acabe siendo pues ahora Bungie eh, pues lo que decía yeah. también pero se va a dedicar más a apoyar el no sé qué el no sé qué, el no sé cuánto, o sea que todo esté molón y que Killzone no sea un coñazo sí. sino que tenga buen gameplay <laughs> y, y así con todo y que, o sea, así, como... y que cada uno pierda un poco su identidad y que y su eso es, manera de eso, pierde, es un poco eso pierde, el, pierde la personalidad pero eso es el a rollo lo que Ubi, tiene... el rollo Ubi es, es el, el mayor miedo ese, ¿eh? de, no, de, de, de como, como, las como animaciones el, el cómo de... se sube a los sitios, cómo se baja de los sitios, los saltos, no sé qué. Casi sí, no, que todos comparten juegos, assets comparten... enteros, cosa que claro, me efectivamente. parece lógica, eh, que yo no lo critico, pero que Tienes sí, pero... cosas malas, tío. ¿verdad? No, y, ah, y también a, a niveles de estudios, muchos estudios de, de EA y de Activision ¿Sí? que decían, sí, eh, tenemos a no sé quién, pero ¿se están dedicando al multijugador de este o están haciendo no sé qué faceta de tal sí, juego? entre Treyarch Infinity sí. World", y Infinity dices, es que no sí. sé quién es quién, no me, sí. no me importa. Se desvirtúa un poco todo, realmente, eso es verdad. Pues sí. No, lo que dicen aquí, que con el parque de, de consolas instalados que ahora mismo de Karen Gen, pues no es inviable, pues posiblemente es inviable crear juegos exclusivos de su play -A. No, bueno, o sea, claro, no, hombre, la recogida de cable de Sony en este sentido fue hombre, importante. Sí, no, fue ¿no? fue o sea, tremenda. Sí, eh, sí, sí. Eh, eh, no, claro, al final los tengo que sacar en la Play 4 porque no te puedo vender la 5. O sea, pero bueno, pero bueno sí. siguiendo con el tema, con el tema compras. A ver, Platinum, que ha dicho que, que se presta que están abiertos a ser adquiridos mientras se respete <laughs> su libertad ¿sabes? creativa. Es que, es que son muy grandes. O sea, es muy parece, grande. ¿Qué te parece? Lazarín. En... Me parecen unos ridículos, tío. Estos tíos, macho. Yo desde el, desde el crowdfunding aquel de, 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 de. los monigotes, tío. Que lo tenían ya hecho y, y se pagaron el crowdfunding para hacer ya el remake. Digo, de, eh. O sea, el. El, el Master en eh, Switch. De Wonderful Eso 101. Es el es Wonderful 101. On eh. o, sea, sí. o sea, a mí esta gente. Me parece, me parece, el, el señor este me parece un cantamañanas, tío. Ya está, efectivamente, como, como están diciendo en el chat, prostituta platinum. O sea, como, venga, cómprame, cómprame, véan, que estoy barato. O sea, es, eres un ridículo, tío. Eh, cuidado con este hombre. No sé, yo creo que no. Que es no un poco bien. el caso de Embele, ¿no? Ya. Pues no es es que cuando firme, te pones no es así metido, en oferta, tío, ¿quién pero... compra? Si ya, claro, estás diciendo que te quieres comprar, te devalúas Claro, no puedes, no puedes hacer eso. Efectivamente. Yo no, yo puedes decir que no decir venga, que, que nadie. ¿Quién me compra? ¿Quién me compra? Yo que sé. Claro. Pues mira, te doy. Yo creo que, que han visto 200 euros. Que la idea de bombero está de vamos a sacar un, un game as service que, que lo peta el Babylon's Fall y les han venido las sí, previsiones sí, de venta. Eh, esto que con son. Eso, sí. Eh, millones, 5 eh, millones, no, eh, unidades, vamos a vender 5. ¿Qué hacemos con que... esa copia? No lo comemos aquí. Y, y, bueno, ver, pero eso, no eso lo paga comer, Square, eh, porque... también te digo. A ver qué pasa, a ver qué pasa con Babylon's si, Fall. Square va a perder el dinero de vuelta porque. Porque, porque hace un momento estabais metiéndoos con Godfall y yo creo que va a tener muchas cosas en común. Me temo. Pues es veremos. Tema. Hombre, Godfall claro, pinta. Claro. Pinta bastante mejor que Babylon's Fall. O sea, es, es sin duda, sin duda, sin duda. Eso es, claro, eso es, claro. es así, o sea, en, mi, en, en mi opinión. O sea, lo es que una jugué pena, sí, sí, joder. Es así, pero también habría que ver, es que lo de Babylon's Fall habría que ver cómo ha sido la negociación, porque es otra vez Square, por ahí dan, danzando, es como lo de Marvel Avengers, o sea, no sé si... No, es no, Square lo está haciendo más muy bien en general, ¿eh? Últimamente, joder. con ese tipo de cosas. <laughs> eso es, eso es. Que por cierto, otro rumor que he leído que se me ha congelado, se me ha helado la sangre, lo de Perfect Cuidado. Dark, que a lo mejor es Game más A Service y otra vez Crystal Dynamics por ahí, yo... No hombre, claro, que lo han hecho con ah, Avengers, me extraña. Es, que, eh, es, que para hacerlo. es un rumor. O sea, evidentemente yo quiero pensar que eso es más falso que Judas, pero vamos, eh, me he quedado bastante, me he hecho pis encima. O sea, he leído eso, pero pero he perfectar no lo estaba haciendo. ¿Quién coño estaba haciendo la para? No. Initiative, ¿no? No, sí, no, claro, de, no de, es de, de, de Initiative. Lo que pasa es que pues estaban escuchando de, a gente de. Pero que tienen que ver con, con Square. Yo he, visto, yo he visto eso. O sea, he leído eso. Con dicho, Crystal Dynamics. Con ¿no? Crystal Dynamics. He visto... No, he visto cuidado eso. que hay una imagen ya... Incluso... Que... <laughs> hay una imagen que, el, que, el, que ya, lo, ya lo veis. <laughs> lo mejor es de un fan. Pista. A lo mejor es Control, que está ahí borracho. Pero ahí lo tienes. Ahí lo tienes. A mí casi me da algo. O sea, es una cosa bastante lamentable. Pero, pero bueno. Que siguiendo con, con Platinum... No o sea, vosotros... Ojo. Que hablándote un poco. Que a lo mejor les compran, ¿eh? Si es que a lo mejor les compran. Porque está en un pero momento quién, bajo... Quién Sí. no <laughs> ya esto. No creo que, que pudiera por el tema japonés y tal, pero yo sí. creo que Sony lo podría comprar. Lo que pasa es que me extraña, sinceramente. Pero vamos, yo creo que Platino no va a comprar a nadie. Tengo más dudas sobre Capcom, eh, Sega y sobre todo Konami. Que yo creo que esas caen. Y en el caso de Konami, ojalá la compre alguien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo, lo veis? No, no, no comprar, Pero bien. eso, tío, ¿quién lo compra? Mí... <laughs> no hombre, la, las licencias. Joder. Las licencias. Con Pero eso será el con día que caigan no. en bancarrota, tío, a los THQ, yo yo mismo... lo que hace tú. Y yo me compro lo que pille. No, no con a mí... <laughs> eso es verdad. Con a mí es... tiene, vamos, pasta para aburrir. No, no tienen ningún interés en que les compren, ni en vender, vamos, ni siquiera una de las licencias. Y es que antes la Con los NFTs y los pachincos, tío. Claro, sí. Sí. Sí, para, tienen para un rato, eso es para años, así. Sí, eh, claro. cinco, para cinco años por lo menos, tío. <risa> 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 Madre mía. Pues a mí esa me ha, a mí esa me ha gustado, eh. Roja. Para que luego digáis eh, no, el él. tema de, de comprar las compañías japonesas es que no, o sea, es que lo, que lo que pueden hacer con Konami, por ejemplo, es marcarse un rare. Que lo compre alguien y lo, y lo diluyan en la nada. Joder, <laughs> se van a tomar por culo. Y se queden con las licencias, cosas en condiciones. Yo creo que se de hecho la, la pasta esa. que hablábamos antes de Bungie es precisamente para que no pase eso. Es, os doy pero, estos cuidado, millones pero, para que no se vaya nadie de Bungie. Que luego claro, veremos si se van o no. Claro. Pero y no se quede ahí un, un es que eso, un eso que sea completamente hace, diferente y que digas, oh, Claro, ¿no? hasta hace unos años era un poco la norma. O sea, Hombre, tío, claro, me y Arts, me largo de aquí. Claro, y, y llega Electronic y Arts, compra Criterion y lo hunden en la, en la, sí, es, es la más absoluta las miserias. Llega Microsoft, compra Rare y hacen basura y lo hunden en la mierda. Pero eso, yo eh. sigo diciendo que eso no fue culpa de Microsoft. Ahí, se, ahí le estimaron, ahí fue Rare que dijeron, nos vamos de aquí, o sea, yo... <laughs> Vámonos de aquí, coge la pasta y corre. O sea, así de sencillo. Imaginaos, que, como nosotros, que hubiéramos hecho? Lo mismo. Cogemos la pasta, nos hubiéramos con la boca, hubiéramos corrido ahí como, como cabrones y ya está. Pero no ahí sé, le tío, estimaron no. a Microsoft, en mi opinión. Les, o sea, les, les engañaron a, a, sí. a las grandes, a los que pagaron, les, les han tangado, ¿no? Básicamente. Sí. No lo sé, tío. Yo el miedo que a tengo es miedo, que con tanta compra baje, baje la productividad. O sea, que es lo, lo que decís, que no, que Banji se empiece a diluir tal y cual, que empiece a ayudar a tal, no sé qué, y digas, pero, claro, sí, pero ¿qué haces exactamente? Como criterio. Sí, pero ¿qué haces exactamente, O'Reilly? Pero ¿qué haces? O sea. Y que ya te metes en yo, estructuras oye, tan grandes, tío, que empiezan a salir proyectos que luego no se hacen. Claro, se regalan, imagínate, va a ver lo otro por que, encima. Y dice uy, esto está un poco mal. Venga, empezar otro. Al final. Sí. Imagínate vamos. que, por ejemplo, eh, Destiny. O sea, yo ya no juego porque estoy hasta el culo. Pero sí. tengo muchos colegas que siguen jugando. Eh, sí. Hay dos actualizaciones tochas. Sí, ya no juego. Da igual. Eh, hay dos actualizaciones tochas al año, prácticamente. Imagínate que con la compra, el Sony ahí, joder, ayúdame y no sé qué. De repente esas dos actualizaciones se van dilatando un poco en el tiempo. Blah, blah, blah. La gente acaba hasta la polla y a tomar por culo el juegos, ¿sabes? Sí. O sea, que eso, que, joder, ¿qué ha pasado con Evolution Studios, tío? Es que ha pasado con mogollón de estudios. Hasta bueno, con, tío, con muchos, es, efectivamente. Sí, sí. Pero el problema está que no sí, se recuperan. Es. Es que el, yo es el miedo que tengo, el único miedo que tengo, que les absorben y tal, y que luego no. no, no y final, desaparecen, tío. O sea, que pierdan la identidad de estudio. O sea, que se me vayan como medio fusionando por dentro, que les yeah. cambien el medio nombre, tal y cual, y se vayan a la mierda. Que eso. Sí, es rare ha al final, a, a fuerza de insistir con el Sea of Thieves, ha triunfado, pero no es un juego rare. O sea, lo ves y dices, bueno, pues vale. O sea, tendrá una sí, claro. base de jugadores y tal, pero no es. No, no, es olvídate. O sea, Rey de, de, dejó sí. de existir y de que se fue a Microsoft, pero porque se fueron todos. O sea, sí, no. Ni más ni menos. Es que es así. Entonces, bueno, pero bueno. A ver, más cosas, rumores. Until down. Eh, eh, este es Madureal. ¿Lo ves o no? Eso sí hablan de remake de Until Down. O sea, me parece ya... que remake de un juego que ha salido. Bueno, de sí, más re... Yo le he leído varias veces remake y digo, me parece un poco sí, sí. absurdo. O sea, saca un. Tiene, ¿no? tiene unos añitos, pero tampoco tanto, ¿no? ¿no? Ni, ni mucho menos. Como mucho. Ya... Un remaster y, y va que se mata. Pero si ¿Qué? es un juego peli, tío, ¿qué vas a hacer ahí? Sí, sí. correcto. O sea, no sé. Yo. No, fíjate sí, sí. que a mí, sabes que le da muchos palos a, al estudio este pero este es el que de los que han sacado es el que más el que más me satisfizo la verdad sí sí Este juego no es buenísimo si... era otro motográfico que que eso Sergio lo has comentado muchas veces que se veía mucho uh -huh. mejor eh, este juego en... había más pasta detrás o sea, estaba Sony y ya está es claro. así de sencillo y que aguanta muy bien pues el juego es como Demon tiempo. Souls sí pues sí 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 que es, es verdad ve mucho. hombre es que se y ve aguantado... mucho mejor. Que... Sí, y aguanta muy bien a día de hoy. Por eso lo de un remake no, no le ve mucho sentido. Oh. Hostia, tío, lo siento. ¿De qué ríe este tío? Sabes? Hostia puta, no había caído, tío. Barit eh, que acaba de caer en que Aureal y Borja son Earl y su hermano, tío. De me llamo Earl, tío. De... Hijo de puta. Hijo de puta, eh. Pero, pero, tío, he visto la serie, pero me vale. Qué cabrón. Dios, ¿no? es que... Por favor, control. Sigo diciendo, tío, que son, por, son piropos. O sea, los qué dos, Randy. ¿eh? Que Dios me lo o sea, Sí, yo necesito. A ver, mira, 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 mira. A ver, voy a maximizar. <laughs> es es que más, que es diría que Sergio. Todos, tío. Sergio también es un poco el hombre cangrejo, eh, diría yo. A ver, el hombre cangrejo, hostia, sé quién es, tío. El negro. Es un poco el pelo ahí a lo afro. El negro. Sí. Hostia, chaval, qué maravilla. Está un poco pillado tío, con pinzas, pero me vale. O sea, no habéis, sea. habéis estado muy finos ahí, ¿eh? Pero, pero maravilla. O sea, estoy flipando, tío. Sí, si debe ser bueno, ¿Qué? pues la gente se está descojonando, tío. Qué jodida maravilla, pasteles, tío. tío. No, no sé, tío. Pongamos oh, la hostia, cara. Tía, chaval, me encanta, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> <risa> ya tiene para, para el resto qué de grande, programa. tío. No, sí, ya qué tiene grande. para un rato. Sí, sí. Uf. Que bueno, que lo de Anteldown no lo vemos. Lo de Metroid sí lo vemos, ¿no? por cierto, ¿algún fan aquí de, no, de Metroid o estoy yo, o estoy solo? Metroid Prime. ¿Es que ya... Sí, es que Aureal, Buff y Lázaro es la misma mierda. Entonces, ah, no, a mí me gustó. Yo, joder, yo lo comenté en Superjuegos, ¿eh? En Metroid Prime. y he y le daba una nota. Dije, joder, la gana, tío. Lázaro, tío, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú joder. eras el mega golfo? No. No. Y nunca claro. lo fui. O sea, nunca era lo... Correcto. ¿Tú Pero, no lo sabes? Joder, ¿tú, ¿Tú por qué contestas, Sergio? Siempre preguntando a Lázaro, tío, te he dicho, Sergio, ¿eres tú mega golfo? Pero no. gilipollas, si te ha contestado, ha visto control, control se vende por una cerveza, tú fíjate. Nada. O sea... Y por cierto habría que hablar en plural, pero bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, pero eso de por toda eso, la vida. Por eso, he dicho lo sí, nunca por lo eso vi. digo si lo ha sido en algún momento. Esto es como no, lo de yen. No, no, no. Nunca, nunca tuve, <laughs> nunca tuve esa maldad. Yo lo de Yo Jen quizá va. lo podría decir, ¿no? Ahora ya que no. A mí me suena que, suda, que eh, no hay bastante. O, todo? o sea, que es no, decir que Javi consolas que ya no, vamos, que no estoy ahí ya desde hace un tiempo. Eso se podría decir o, <laughs> o lo consideráis inoportuno. Pero tú, a mí me importa, ¿tú me ves con cara de que me preocupe algo en esto. Es más, no, no creo que no. le importe a mucha gente. Hablo, eh. hablo, tío, más, de, no ha de importancia, dicho, ¿eh? Pero pero no lo ha dicho ya la gente de hobby, es que esto me, me pierdo en, en ¿Quién era allí, tío? No, cómo han decidido no, tío. No, bueno, que, que yo sepa, no. Que yo no. sepa, no. Que yo sepa, no. Tengo ni puta ya. idea. ¿Hacia dónde ya. está yendo esta conversación? <laughs> Estamos es, es, está, es curioso, están ¿sí? diciendo no sé, que. Eres sí. sí. que... <laughs> no sé qué político. que <laughs> tío. Dice uno, lo de la hobby es no sé qué político. ¿Dónde está el señor Rajoy? No lo sé, tío. O sea, deja a Baris que ha sacado lo de Me llamo él, ya puede decir lo que quiera. No, no es pero. Ya está. Joder, macho. Bueno, pues bueno. Continúa, que tú feel free, que... tú di lo que te dé la gana Si da no, lo que no, quieras no, no... Pero si hemos <laughs> empezado hablando de, de, de Que era Albert Rivera, tío, que era Albert Rivera <laughs> ya, ya está, tani, ya lo he dicho O sea, por culo Que Coño, está todavía con Consolas, tío, lidiando con la indemnización De ese tío, que, que les ha pedido el sueldo <laughs> Hasta 2030, tío, y fue lleno Tres semanas, el cabrón ah. <laughs> Joder <Tremendo>. Madre mía <laughs> tani, tío. El puto cazotani, podría ser Con lo que cobraba el hijo de... en fin que, <laughs> Que no pero sé de a qué pasar. estás hablando. Ah, coño, sí, el Metroid. Es cosas mágicas. Yo mataba por un remake del Metroid, tal cual. Eh, Lazarín. Yo por un, por, por un remake del estilo Nintendo, o sea, el, el juego tal cual, era en, en GameCube. A mí me parecería perfecto jugar a eso en Switch, tío. Me encantaría. ¿Borja? Sí, sí, estoy en el barco totalmente. No, es, no voy a decir el mejor para que no me insultéis, pero es mi Metroid favorito. Y con esto... Podría ser, ¿eh? A mí todo. me gusta más el Super, Yo, pero el Prime es que es muy bueno, ¿eh? Muy es que es muy bueno. Es, es, sí, es me muy bueno. Sí, señor. Correcto. O sea, tiene, tiene, tiene suficiente como para ser el favorito de mucha gente. O sea, sí. Yo me sigo conectando sí. con el Super por la banda sonora, pero por poco, ¿eh? Por muy poco. El Prime me pareció una cosa acojonante. le está mirando como la vacas, así que no ni te pregunto. ¿no? <laughs> Voy a... Iba a comentar que me ha parecido ah, bueno. un, un poco raro el rumor de decir... Que se está preparando un remake o remaster de la trilogía, pero dice va a salir la trilogía, pero solo han hecho el primero y no sé, me ha, me ha resultado un poco extraño. Aunque igual siendo Nintendo, lo que piensan es sacarlos separados y cobrarte ahí sí, sí, la montura máxima. Hacer ediciones que... limitadas incluso. De, de local, la colección ¿eh? desaparezcan sí, de la tienda, tío. Lo que he leído es que el, el del Metroid Prime 1 van a hacer remake. O sea, remake, digamos, currado. Y lo otro no. O sea, que no le daba. Pero vamos, luego vete tú a saber. A mí me, me resulta un poco extraño sí. que este Metroid Prime 4 por ahí desde hace 257.000 claro, años. Que no sí, se sepa es nada. Real. Y te saquen el remake ahora, que parece un poco de coña. Pero bueno. Oye. oye, que, que oye tío, es que Lázaro, tío, no, está en el, el chat, chat, está chat. Está con sembrado, tío. No está el es nosotros. Es que el chat está sembrado, tío. Me cago <laughs> en la puta. Pues yo no me entero de nada, tío. Vaya panda, tío. Joder. 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 Que... Siguiente. Goldeneye, con este yo tengo más miedo. Con este me acojono bastante. Remake de Goldeneye 007. ¿Aureal? ¿Este tú le diste? No, estos remake no van a hacer. Como muchos sacarán un remaster que consigan pagar los derechos y, y para de contar. Yo no veo un remake de, de esto. No sé. Eh, lo veo un poco. Además que ha habido tantas intentonas. Claro, ya ha sí. habido muchos problemas, ¿no? En sí. este juego. Sí sí, 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 por licencias y tal. De hecho, había un remake que salía, joder, le vi uno que estaba teóricamente avanzado para, sí, que que para que 360. Sí, hecho en 360. Cosa, 360. Sí, sí, en sí de, hecho, de hecho se filtró y salió sí. por ahí. ahí estaba ¿no? más o menos, sí. estaba completo. Sí. sí, y cuidado, ¿eh? Pero, pues bueno, Lazarín. Yo creo que esto está es el, es, es el mito, la leyenda que no, que no se va a cumplir jamás, tío. No. de verano. Sí, tío. La verdadera pregunta es, ¿vosotros querríais? Claro, es no. que yo no, tío. Porque yo creo que este juego no se puede adaptar tan bien como un Metroid. O sea, Metroid está mucho más... Como mola cómo le ha disparado en la cara, ¿eh? Del <laughs> DVD, <video> ha hecho... <laughs> <Chau>. Qué puntería, <laughs> ¿eh? Pero ojo, con silenciador, ¿eh? Con silenciador para que no Cuidado, me vean. Ahí. Para que no me vean. No, pero Buena que no, no veo que sea un juego... O lo cambian mucho a nivel jugable, uh -huh. pero... Claro, fue un juego tremendo en su día, pero veo mucho más moderno, Factible. como si dijéramos, sí. Metroid Prime que esto. Yo igual. O... sí. Yo veo mucho miedo. O sea, yo a mí este juego me parece lo he hecho alguna vez. O vez, sea, de los mejores shooters de la historia, pero es que sí. en su día, es que precisamente el género es que ha evolucionado mucho y lo cambia sí, mucho. Y sobre todo, todo en consola, en consola evolucionó en, en otra dirección, además, no en la dirección en la que en la que empezó Golden Eye o Time Splitters que a mí me encantaría esto, o sea, un una, ¿cómo decirlo? pues como Doom Eternal pero tendría, tendría que ser un Doom Eternal, o sea no digo ese palo, pero un cambio tan sumamente drástico como es Doom Eternal y todo esto, o sea, es que si no o, o los Wolfenstein, si no es que no yo creo que saliría una hostia sí. de escándalo, y no haría justicia a lo que significó este juego en su día, que es la que es la historia, de hecho yo jugué joder, al Perfect Dark en 360 cuando salió la versión HD, y bien, pero no es lo mismo lógicamente, o sea, es que no, no era lo mismo entre 60, cuando lo jugué, imagínate jugarlo ahora. Que sí, pero, que sí, pero no representa la pues eso, La barbaridad que fue en su día. Y luego, a ver, porra. La... Espera, espera, antes de nada. ¿sí? Que, es que tengo ahí. Mi cabeza funciona. Bueno, eh, sí. Ay, <laughs> se Dios. hacen se, ha... se hacen un remaster del Kung Fu Master, tío. <laughs> Joder. ¿Cómo se llama, tío? Oh, Kung oh, Fu meu. Remaster. Se hacen Kung un, un remaster un de. de... Kung Fu... A ver, ¿qué? ¿De Kung Fu Master qué? Un remaster de Kung Fu. Este, este, este no. Este. Kung Fu Remaster, tío. Le llamamos Kung Fu Remaster. Te quedas. tan a gusto. -Fu. <laughs> Madre mía, me parece esto malísimo. Kung Fumaster eh. para <laughs> Así. Ah, gusto. Yo, no. yo, yo dejarlo lo cojo, tío. Eh, por a ver, por... levántate, ve a la cocina porque tienes abierto el gas desde hace dos horas. <laughs> Está llena la casa, va, va a saltar una chispa, va a arañar el gato remaster, algo y eso va a petar. Master ¿no? of Darkness, tío, también. Oh, este oh, es muy divertido. Re, oh, re me vamos a llamar a los bomberos o algo, ¿no? Porque, porque vamos, está ahí, está respirando el gas ese ponzoñoso. Madre oh, mía, tío. Joder. Sí, sí. Ay, qué bien. Muy bien. ¿Qué te iba a decir, Lázaro? ¿Qué, qué bebes? Que hoy. Es envidia, no, no, es otra cosa. No, no, no. ¿eh? Lo siento, pero esta vez no tengo ninguna tónica. Yo no, no he visto no, beber no, así. No. Cuando bebes así ya. Bueno. Es como, como hay café, ¿no? Pero, pero estás así con el café. arrollito y pozolón, ya. O sea. no, no. Joder. Lo siento, pero, pero no, lo siento, pero no puedo, no, no, no puedo dar esa satisfacción de que podéis asociar. El alcohol a esta estupidez Podría que tengo. Esto es natural. Es natural, o sea. ¿no? Que lo que decía, Porra, Capcom, que ha puesto la página web esta con cuenta atrás de siete días, no sé cuántos quedan, 5, 6 o 4, no lo sé, no lo he mirado. Porra, eh, bueno, la zaneja está un poco emporrao De verdad <laughs> a, a ver, Aureal. Yo quiero decir que sería el, el, Resi, el remake de Resident 4, pero tengo un problema con eso. Un problema, es una gilipollez. Es que no me encaja que hagan un otro Resident Rural justo después de, del 8. Pero no... es que además del 4, del 4 ha salido ahora la versión VR. No no, no creo que se haga otra. Claro, serie. es que no va a ser una sorpresa tocha. O sea, no, no tiene sentido. Tiene sentido por cronología, porque han ido intercalando remake juego nuevo, remake juego nuevo. Pero es que otro Resident Rural justo después de, del último y es que el, lo que el... no me encaja. Si el, el, la cuenta atrás esa tiene algo que ver con, con el juego que sea luego, muy rural tampoco es. O sea, yo quiero pensar que hay un poquito de. ¿Te refieres a nivel estético o a qué? Claro, claro. Ah, o sea, quiero pensar sí. que, que algo, algo ahí deja entrever. Uh -huh. No lo sé, no lo sé. A ver, eh, yo voy a lo fácil. Eh, este año es el 35 aniversario de Street Fighter. Uh -huh. Y Street Fighter 6 llevan ahí un tiempo no sé que sale bien. y que no sale. Yo apuesto por eso, pero claro, si, si nos fiamos de Capcom como nos fiamos de Nintendo, por ejemplo, que nos juguemos las cacas, ya veremos. Goof Troop 2, dicen por ahí en el chat. <risa> <risa> y encima pone que ojalá el eh, cabrón. ¿Quién es, tío? Qué grande, tío. Madre <risa> <risa> Mago naranja, qué grande, tío. Puede ser. Joder. Yo compro, yo compro de Street Fighter, es lo primero que se me vino a la cabeza, la verdad. Lo que pasa es que pero la televisional no, no pega, no pega mucho. No, eh. no, no pega nada, la verdad. No pega mucho. Puede ser, ¿Es algo más? Puede ser un Fly Simulator 3, tío. Por, por el rollo tipográfico, pero vamos. No sé. Borja, ¿Borra? ¿tú qué crees que es? Yo creo que tiene la vuelta atrás para la compra suya. <laughs> para que <laughs> termine he comprado no es... Nintendo. Sí. Y se acaba. Es la cuenta atrás de la semana. O sea, porque termina oh, el domingo y cuando, mi otra opción cuando termina, es de... se acaba la semana. Que es algo mesiánico. Ah, también puede ser eso. También podría ser. Chicos, ¿no? que se acaba el mundo. Corre Ojalá, tío. No, Ojalá. No, no lo sé. Yo, lo que dice todo el mundo es el Resident Evil 4 Remake, pero sinceramente, siendo para mí uno de mis Resident Evil favoritos, Estoy ya hasta el gorro ya de ese juego. Sí. O sea, sí. ya va siendo Yo hora de, también, ¿eh? sí. de hacerse otro. Y Street Fighter, pues bueno, a mí personalmente no me interesa porque el género de la lucha y yo... Mal. Pero... Mal. Eh, no sé, no sé. O sea, vale, y ahora la, la siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría? ¿Ya? Borja. ¿Qué me gustaría que fuese? Sí. Uf, esa es más difícil, ¿eh? Esa es muy complicada, tío. No lo sé, no lo sé. Tendría que pensarlo. Déjame, déjame pensar. ¿Pero para, para hoy o, o mañana? Para hoy, para hoy, para hoy, pero... ¿qué? <laughs> Vale. Que digáis vosotros antes. Vale, vale. A ver. Venga, Lázaro. ¿Qué me gustaría? No, ¿qué has bebido? no, ¿qué has bebido hoy? ¿O qué has comido yo? ¿Tú qué <laughs> Coño. crees? Coño, yo lo que, lo que acaban de decir en el chat, tío, un Capcom versus SNK3. Y bien hecho. Ay, qué bien. Que no, no, Bueno, bueno, a lo mejor tiene sentido, ¿eh? Teniendo Kino Fighters ahí, oye. Lo mismo. Lo veo Pero con, imposible ahora mismo con, con ¿Y Marvel vs. Capcom, tío, ya para acabar de petarlo. A nivel eh. mediático Uf, después del es que yo... los últimos, Después del último seteante yeah. no sé los, ¿eh? los últimos versus son, son A mí no me apetece Son escoria, <laughs> vamos, para prenderle fuego, tío <laughs> Que me esté acordando <laughs> De la lista <nariz>. De la edición coleccionista esa que sacaron del Infinite, que sacaron unas fotos súper falsas de las gemas de Thanos y eran unas peladillas de color ¡Qué Era, que eran lamentables. Madre mía, eran, eran como las joyas de Cal la señorita Peppy, o sea, de, sí. de, de los juguetes, tío. Madre mía. Final Fight Remake, dicen por ahí. Sí, claro. ese, cuidado, eh. Pero vamos, es que eso no no... ¿Aureal? ¿Qué te gustaría? Pues lo, lo que ya se he dicho, un remake de, de God Hand, o un remaster, lo que sea, me vale. Caso, cuidado, tío, cuidado lo que está este día, a Esta gente puto ya eh, tío. dejado. Puto, puto Bruno, tío, puto Laureal la y la Cal, los tres, la el misma caso, mierda caso. siempre, tío. Es que, tío, tío, tío. Están diciendo, tío, están tío, diciendo tío, en el tío. chat sí. que, el, que los numeritos de la cuenta atrás eh, no. son la, es el mismo tipo de letra que cuando se presentaron Resident Evil Remake 2 y Resident Evil 3 Remake. Ah, sí. Pues ya, pues, a mí me gustaría un remake pues, de Code Verónica. Hombre, eso sería mucho mejor. Sí. De Cod sí, Verónica. Va a parar? Eso sería un tri... Mira, y cronológicamente encaja. Mejor. Además, ese... que se presta. Es que ese juego se presta más que el 4. Es que el 4 sí. tampoco veo yo un avance ahí. Es que el Code Verónica Puedes hacer bastantes cosas y podría ser, la... podría sí, ser igual de bueno para mí que el remake del 2. Y así puede y usar claro. Totalmente. Mismo, ¿no? la, la, claro. La, la sí, prima. se puede utilizar. Y de hecho, mismo... a mí la historia me gusta mucho más y todo, pero bueno. Sí, sí. sí, sí. Ah. Yo me la voy a jugar, tío, con un no remake. O sea, ¿qué me gustaría ver? Dragon's Dogma 2, no tío. Yo soy ha jodido, pero, no. sí. Qué rico. Qué rico también, sí. Vamos a pasar. Yo prefiero un DB Maker ya puesto. Pero vamos, yo con el remake de Code Verónica, mmm, yo por sí, ese sí, pues, mato, eh. Mira, a, joder, a mira World Control, qué, qué, ¿qué arte tiene para buscar. Calidad. Fantasía, ¿eh? Claro, pero si no está ahí... haciendo nada, ¿qué quieres Fantasía. que haga? Pues, tío, pues, pues, tío, hacer algo, tío, ¿no? Digo yo, está ahí bebiendo café, ¿Quién ¿Eh? ¿Qué quieres que haga? También, de ¿no? ya, tío. Toma, la tarjeta roja. O sea, ¿A quién? A, ¿A, tí? tío, a, mí. Ah, ¿A mí. A mí? mi ¿Por prima, qué? la Nati. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hace nada, Ah, pero, coño, pero si esa es la realidad. Tampoco creo que sea un insulto. Perdóname, control. Si puedes dejo a fundamental tío es una cosa otra, colección qué grande vale oye Ola, vas a terminar la actualidad qué perdona vas a pero terminar, la, la imagen favor, esta tío? de Code Verónica mola mucho porque está en, en, en la actriz está en el modelo del de, remake y de fondo parece la protagonista del de el juego es así. verdad efectivamente de, 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 de fondo parece el Leonardo DiCaprio ese de, de Hacendado del sí. remake de Code Veronica mirando mal Mal, mira ahí. Ahí los ojirrines. En fin. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, confianza. vamos a acabar ah, ya con esto, por favor. Sí, va por aquí. actualidad. Van a dar las monas. Correcto. Sí, tío. No, vamos bien, ¿eh? yo creo. Más sí, cojonudo, no. ¿Sí? vamos. <laughs> no, ni puto caso, Borja. No, no, que, no, nada, A ver, gameplays. Solo dos, ¿eh? El, venga, Final Fantasy Origin a Lázaro rapidito el apoyo a ese juego lo cambio por algún órgano mío que no sea vital <laughs> es un, un testículo un, un riñoncillo yo que sé yo... <laughs> algo de eso no ese juego asco, es tío. lo más esperado por por por, por, mí, por mí por mis por mis órganos internos en los últimos <laughs> yo que sé desde Nio 2 <laughs> Que es lo mismo, que caos, ya lo sé. ¿Quieres caos, tío? ¿Te, ¿Te gusta el caos? el caos? ¿Dónde está el caos? caos? Caos, 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 todo el rato caos. Es el, es el puto Nioh. Y lo tengo clarísimo. Y, y por eso ¿Sí? me encanta. Lo amo, este juego. ¿Cómo que, es? ¿Cómo que sí? Y mueve la cabeza. No, no, no. Bueno, que no sé. Que, que no, yo tampoco, así, viendo el percal, Real tampoco lo he jugado el no ¿eh? No has jugado. No, eso es cierto. Eso es cierto. Pero he de decir entonces... que viendo los Gameplays... No, no no, 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 mejorado, no, no. Ha mejorado, ha mejorado mucho con mi primera impresión, Técnicamente era una auténtica mierda. O sea, sí, ahora era, parece que era en, vez no era más 4, feo. Sí. en vez de a En vez de A480, parece que había 700. Joder. A o sea, era un, juego, era gran, un sí. juego de Play 2 bueno. Bueno, casi. y que o sea, a mí las... me parece que lo de los trabajos tiene buena pinta. Sí, eso tiene es muy cosas guay. así que. Bueno. No, el juego o sea, pero, muy bien, ¿eh? Quita O sea, a nivel, de control, a nivel de control. Pero bueno, que los modelos, la... tío, son de, del Code Verónica, ¿eh? Es un poco feo, Es un poco feo, Pero que. O sea, jugando es NIO. O sea, Juan de Nioh, pero vamos, Nioh es, es que es igual, es que es idéntico. Pues eso sería demasiado bueno para ser verdad. Pues bueno, yo pues te creo, es ¿eh? que, vamos. claro, no ha jugado a la, las dos betas no, que no, han sacado. No, que te creo, que te creo. Es, es sí, es Nioh. Es así que. Y tiene modo cooperativo. No puedo, claro. O sea, te cambio Nova esto más. por oh. el Elden Ring ese para tu prima, el Horizon ¡Ala! para, para ¡Ala! tu abuela. Yo me quedo con esto, tío. Esto para mí es el juego del año de la generación. No. de la historia qué coño ya Por está bueno, no, es verdad, mía, ahora, ahora siendo, siendo realistas eh, me mola mucho es lo mejor es, que me ha pasado en la vida no no y es, <laughs> y es o sea sabiendo mis gustos de mierda y tal pero si sí es el juego más esperado en años porque sé que es como ni hoy y, y es que o sea, no espero nada como como espero esto así que nada ya está bien hasta cinco minutos en decir que le gusta mucho. Y Ya está. Eh, no, me, me gusta mucho, ¿no? Que soy capaz de quitarme la glándula pituitaria. <laughs> dicen ahí, como dicen en el chat. Lo he leído sí. de este juego. Aureal. Pues me tiene muy desconcertado. Sobre todo el tráiler este último que te meten una canción de Sinatra <laughs> ya. por la cara y te la ponen entera. Y... Sí, 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 sí. Pero, sí. pero esto que, que, que... Así que... no... no es muy Final Fantasy XV eso, ¿eh? O sea... Esa cancioncita sí. también que había de... no sé quién coño era, pero que también Sí, pero una versión normalmente de... han tirado de, ar, de artistas locales o composiciones sí. originales y esto, y sí. esto... Venga, el Sinatra, <laughs> que, ya, que ya, Bueno, pero la de Final Fantasy XV era... coño, no sé qué canción era mítica, que la cantaba la mamarracha esta de... <laughs> Lo diré, Flores and the Machine, <laughs> ah, y era una che, versión sí. de una canción de los años 50, que no me acuerdo cuál ¿vale? es, pero también mm, como... Sí. Sí, pero es que por lo no, me, no pero menos. tener que cantarla aquí en directo. Pero... <laughs> pero cogieron por lo menos a una artista que, que está vivo. <laughs> la chica esta. No, está... pero lo de. <laughs> o sea, sí, 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 por supuesto. Lo de Sinatra en este tráiler es un, es un rollo ahí de. No sé, está medio camino entre vamos a, a reírnos de nosotros mismos y vamos a darle épica. Se han quedado vamos ahí. Vamos a dejar en... a la gente con el culo torcido. Exactamente. Exactamente. Para sí. mí yo, queda un poco es, raro. De decir. Es, es absurdo. Es muy absurdo. Pero es igual que. Pues el, el, los primeros trailers del caos, caos y venga caos y caos y todo el rato y venga caos todo el rato. O sea que yo creo que es un poco ya que se lo toman un poco a cachondeo ellos mismos y, y están dando ahí un giro. A mí no me parece mal, tío. Yo prefiero eso que meter canciones de hip hop en un juego de golf como hace 2K o esas cosas que todos los juegos tienen un temazo hip hop ahí que da igual. Que, <laughs> hip hop, que Dios me lo bendiga, ¿eh? Pero. Bueno. <laughs> Pero. Para el NBA, bien. Que no casa para con, golf, con todo, no casa con todo. Claro, está, yo qué sé. Está claro. correcto. Imagínate que tú jugando correcto. con tu primo el otro día ya te ponen eso en el neogeo, Geo. Pues, pues no. no. No, no, no. Madre mía. Lo del golf es para hacérselo mirar, eh. No sé, Lazarín. No, esto muy somos... Yo creo que no, no lo hemos explicado antes y también. tenía cierta lógica. Claro. Eso. Sí, pues, toda. Sí. No bueno, cierta, toda. Correcto. El alcohol y <laughs> esa mierda. Que bueno. A ver, Gran Turismo 7. Eh, ya terminamos. Borja. ¿Te interesa? No te interesa, coches, a ti sí. sí a mí sí me gusta los juegos de coches en general. Depende de cuáles, eh, cuidado. Pero eh, Gran Turismo 7, pues no sé, tío. También me desconcierta un poco. O sea, creo que es otro que ha dicho. Voy a hacer exactamente lo que me estáis pidiendo. Sí. O lo que os habéis quejado con GT Sport, vamos. Y tiene buena pinta, pero, pero no sé. Eh... Estoy un poco desconcertado con el sistema de progresión y yo ahora pensar en que tengo que estar consiguiendo créditos para comprar cada coche como si fuera el coche de verdad. Pues joder, no, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, tiene cosas interesantes y luego sigue con esas cosas muy polifónicas y digital y muy Yamauchi, tío, de sí te doy esto, pero no. O sea, de... ¿queréis daños en los coches? Bueno, pero es solo visual. Joder, ¿Queréis.? Eh... Pues eso, el ciclo día-noche ahora es solo en unos sí. circuitos, la lluvia es solo en unos circuitos. Eh, entonces, me parece que no acaba de tener además mucha explicación. Eso. No, lo hemos hecho en los, los circuitos en los que las carreras de resistencia, pues va pasando el tiempo. Y tal. Y bueno, pero y si yo quiero jugar de noche en otro sitio, ¿por qué no puedo? ¿Cuál es el motivo? O si quiero lluvia. No acaba de tener mucha explicación. Más allá de, de que Kafunori te cuenta que las partículas. De las <laughs> moléculas del aire, <laughs> la fricción con el neumático o sea, y la flipada. <laughs> se le va, ¿eh? Pero Qué me gorda, tío. Sí, tío, sí. O sea, sí. A mí me hace gracia, la verdad. Con un sí. juego que se lleva jugando exactamente igual desde, no sé, Play 2, pero bueno. Desde el 98, ¿no? 97, 98. Pues no sé tanto, pero casi. Pero bueno, dicho eso, mmm, tiene cosas que me apetecen, ¿eh? Cuidado. Sí, a mí me apetece bastante teniendo en cuenta que ya no es un simulador y no pasa nada, de hecho le deberían quitar ya de, de Real Driving Simulator, se lo han quitado ya, no he visto la portada, por cierto. No, joder. sí lo lleva, lo lleva. Sí, sí, ¿Lo ahora es todavía? The Car Life, bueno, pero ellos lo definen como The Car Life Simulator, Madre mía. ¿Qué? entérate vale. todo lo que significa. Eso te iba a decir, no sí. sé qué significa, pero bueno, por lo menos han quitado eso, el tema de simulador. Yo, pues bien, sí. pero si vuelven a, al tema original, los carnets y todas esas cosas, si no no me interesa demasiado aunque tiene una muy buena pinta lógicamente no eh, aureal te la bufa o bien no no la verdad es que sí que tengo bastante interés pero verdad que hay cosas que son totalmente flipadas lo del el clima las nubes se forman no sé qué los charcos a medida que pasas y tal y luego el eco de y eso en el mejor de los casos cuidado que podría llegar a molar pero el rollo de las estrellas en un circuito de Japón serán las mismas que si estuvieses en Japón y las de América Claro, de Chile, es que esas cosas. Eso, digo... Eso es para para. A Kazonori y, y a su ego pues son cosas que, que hace el perder el tiempo a Polyphony para implementarlas. De, <laughs> decir, eh, y ahora vas a ponerme una cafetería, pero que sea súper elegante como las que voy yo. Eh, que yo voy aquí a lo mejor. <laughs> y una cubierta. Que se vea que es de plata todo y tal. Bueno, pues eso al final, ¿en qué redunda en el beneficio del juego? Más allá de halagarte a ti mismo. Pero, pero bueno, es que, sí que es uno de los juegos del año y, y sí que tengo muchas ganas de, de probarlo. Pero juego sí, del a año, mí me desconcierta también, coche, tío, el, el como... modo ese Porque Music que Rally, y... que tampoco hay sí. en, acabo de entenderlo. Y mira qué? que lo ha intentado explicar como tres veces. Eh, una de las novedades, Sergio, de este juego, que Kazunori <laughs> se ha, <laughs> se ha dicho uno afanado en nori. explicar. <laughs> Cafe Nori. Café Nori. Sí, porque la cafetería de lo que necesitas es amor. Eh, es que hay un modo tío que se llama Music Rally en el que tú en vez de yeah. ir uh, es que ah, es muy loco tío porque lo ha explicado tres veces y yo todavía no lo tengo muy claro. Pero se supone que tú en vez de checkpoints normales ¿Sí? y corrientes de, de toda la vida Music, music point, No. Va a ser con música. De modo que supuestamente tienes que Llegar hasta que la canción No hay una meta, sino que tiene que la canción Terminar, sea la que Joder. sea ¿Pero y esa gilipollez? ¿eh? ¿A quién se va a correr, tío. Adivina Pues, pues imagínate, <laughs> el café claro, nori, es que no eso, Sino que ya el tío se soltó ahí Que yo esto no sé ya cómo va que, que la dificultad dependerá de los <laughs> BPMs de la canción bueno, mira, no sé, tío, Una cosa muy loca Pero todavía ya lo último que voy a decir Lo más loco que me dejó Con una variedad musical que incluirá Canciones de todo tipo de géneros como, y entonces el tío se suelta pop, música clásica, hip hop, no sé qué, y con sus santos cojones, que es una cosa muy japonesa, tío, y música lunch. ¿cómo? ¿Cómo? Es un género, tío, que, que yo creo que, que solo chicas no lo pueden Lunch, lunch, Lounge, tío, sí, lounge. Ah, drash, ah, drash. No. no, 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 lounge. Lounge, vale, 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 vale. no, lounge. Que es como lunch, Como tío, lunch es una especie el, de es el, música ch sexentera, chilaos ch de ch día podemos definirlo muy bien así yo no me acordaba que existía ese género todavía tío de repente fue como un viaje en el tiempo es la música la música del que escuchar él cuando está en una cafetería pues eso totalmente es una cosa muy loca o lo que yo llamo música de ascensor. Fíjate, la voy a definir. No es exactamente eso porque eso es Brian Eno, tío. Pero te voy a decir la definición que yo creo que más se ajusta, que es la música de versiones, tío, del programa repulsivo de Bertino's Born. El versión que no sabes, ni siquiera eres consciente de que esté sonando música. Ah, que había una canción es verdad, y vamos a horas. ¿Sabes cómo llama.? Aníbal de Ojete Calor a… a ese estilo de música, tío. Es ¿Cuál? Babosa Nova, tío. <laughs> Babosa Nova es otro género que lo pega. Babosa Nova. Amor, que no entiendo cómo, tío. En esa la da igual. Tengo que otros temas. Sí, sí. sí pero... Tazunori, tío. Tazunori <coughs> yeah. en estado puro. Sí. Café la... Nari, tío. Café Nori, tío. Madre mía, tío. Pues la edad no perdona, Cada vez va peor, macho. Madre mía. No. Está arrugado está como oye, un oye, neumático también, pinchado, tío. Eh. El, el ego del amigo que se mete en el juego con un modelo 3D aquí, en plan, como, como la demo de Matrix. <laughs> sí, sí, Joder. eso tiene cojones, ¿eh? Sí. Pues menos mal que nos gusta. Si no llega a gustar el juego, madre mía, la vida. luego dicen de mí, eh. Puta, Yo, no hablado, ¿eh? Yo no he hablado, ¿eh? No me, me nota sí, el juego sí. Pero, Porque, pero si estás riendo de verdad, te he me este triste, pero tú. Yo estoy riendo de los cabrones que están aquí sí, del me... chat diciendo tonterías. Qué bien, en qué bien. Es que ¿Mien? a mí me a mí me. Bueno, sí, eh, lo que queráis. Ha dicho Ambient. New, New Wave. Jazz. Esa me gusta. New Jazz. New Jazz. No, no sé New, jazz. New, New, New Jazz. Wave. Bueno. No, ah, New Jazz. O sea, joder, no sé qué es eso, tío. Sí. El New da Jack. Da Aquel. Bueno, que a mí sí si, si recupera la estructura de los, de los GT originales con a mí lo de, lo de tener que ahorrar y comprarte el coche que te mola y comprarte ahí un for fiesta <ríe> 9, <ríe> 9, A mí eso me parece muy guay. A mí, eso, a mí eso me mola. Pero tengo la sensación de que voy a estar. Bastante más tiempo, no digo más tiempo, bastante más tiempo mirando las repeticiones y enseñándoselo a los familiares. Así, mira qué guapo, tío. Joder, que flipe, que jugando. Lo tengo clarísimo, además. Y yo también o sea, lo tengo clarísimo. Lo de jugar o sea, va a ser el trámite, el, el trámite duro. O sea, va a ser el, el sufrimiento que hay que, que hay que superar para poder ver luego la repetición con el ray tracing y, 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 y sí. todo su Jesucristo y toda la hostia. <laughs> y hasta aquí puedo leer. Muy bien, ¿no? Esa era lo, lo, la, tu aportación. Qué, ¿Qué te parece? La verdad es que si no lo hubiera dicho, tío, yo. Joder, yo creo que la, la gente nos hubiéramos quedado ahí. ¿sabes? Muy claro, han sido, ha sido 25 minutos de risas y un minuto de análisis de mierda. <laughs> Correcto, es lo que hay. Oye, hasta qué actualidad. Vamos con, con Nintendo de Arec, ¿no? Así en general. Aureal. ¿Lo viste va, eh? o, no, o no lo has visto? No, sí que lo ¡Ah! he visto. No. O sea, ¿sí? Está frito sí. hoy Oreal, ¿eh? No, 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 sí, hombre, si sí estás ahí tres horas que no. No has visto así nada... Un poquito de... que tenía el fondo de catálogo, ¿no? Vamos a sacar los juegos estos que van a ir saliendo, vamos a anunciar un par más y... Es que al final el que más me ha interesado ha sido el remake del From Mission y, y para de contar. Casi. Y el Password. World. Joder, macho, ¿cómo está, ¿cómo está de duro, eh? Borja, ¿qué te ha parecido no, o sea, en general así? En general, bien, en general, bien. A mí sí me ha parecido bastante mejor de, 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 de lo que estábamos acostumbrados. O sea, hay muchos juegos que no me interesan absolutamente nada, ah, como correcto. el Nintendo Switch Sports, por ejemplo. Ay, Dios mío, ahí Uf, luego hay que hablar de eso. Madre mía. Por mucho que esa... incluya, tío, la chambara, que me parece fenomenal, pero <laughs> que es uno de los deportes, no sé si lo sabéis. Eh... <laughs> Que es como esto de grabadores americanos. Bueno, es igual. Luego sí, lo de ya. Mario Kart 8, tío, me parece tirando a, a sin Sí. Pero bueno, que claro, la gente que está con... Es el juego como servicio de Nintendo, tío. O sea, pues ahí lo van a tener pues desde 2013 hasta ahora, encantado de la vida. Pero los japonesadas, JRPGs, a mí me... Sí me, pues me gustan mucho. Entonces, Xenoblade también... Eh, bueno, Kirby. Kirby, tío, es mi favorito. Eso... Lo siento, podéis decir lo que queráis, tío, pero no, yo no. estoy deseando jugar a eso. Yo luego, ca luego cambio eh, mi opinión después de ver eso, M más o menos. ¿Lazarín? Pues yo me quedo, ya os he dicho que me quedo con Earthbound. <laughs> a ver si me lo acabo <laughs> de una puta vez. Joder. Y a mí me moló mucho el, el Live Alive, este Live Alive. Alive o como. Sí. O como claro. queráis llamarlo, sí. que a mí ya el planteamiento de conocer en Super Nintendo me molaba, pero como no como salía en japonés pues me comí una mierda como un piano, que sí. me, me parecía bastante guay lo de vivir diferentes vidas en diferentes eh, tiempos, eh, así que me parece bastante guay que lo saquen, lo demás me ha, un poco ni fu ni fa, ¿eh? yo sé que hay, la gente está emocionada, pero entre el Portal y Portal 2 que me la ha sudado muchísimo toda Uf. la vida... Que madre mía, super tío. igual. ¿Qué dices? Lo siento, tío. Pues ya está, Uy, pues, ¿qué quieres? Estoy vaya caras, vaya ¿Cómo? Estoy contigo, dice sí, el otro. No. Sí, Pero, sí. Madre, madre o sea, mía, yo no, no soporto esos juegos. O sea, madre vamos mía. a ver. Yo, yo os, os, pongo, os pongo el rollo de para que os hagáis una idea. Que yo los, los puzzles claro, me gusta Claro, los tan... puzzles de Ratchet. Los puzzles de, de lo Pero que. Cállate, cállate, cállate. Ni se te ocurra tirar la analogía de mierda que vas a tirar no, con coño, los puzzles de hablo, mierda del rachet. Te hablo de un, un puzzle. Para retrasados mentales que soy incapaz de hacer, que no me sale a mí del culo hacerlo. Entonces, imagínate algo complejo como lo de Portal y Portal 2. O sea, me, es que se me cruzan ahí los ojos, me quedo visco para siempre. Es que me quedo gilipollas. Que vale. no puedo, hombre, con eso, no puedo. ¿Y jugar. ¿Cuál es tu excusa? Bueno, no lo quiero ni saber. No, te, te la digo totalmente. Sí, sí, por pues porque... Acabé tan saturado del bombo que se les daba que, que no los pienso tocar ni con un palo, que era cada dos por tres, obra oh, maestra, qué maravilla, oh, estuve llorando con lo de Glados, la tarta, no sé qué, métete la tarta por donde no está el sol. Que estoy se ahí arto. contigo a tope, estoy ahí contigo a tope, o sea, he visto muy poco de los juegos, pero no quiero ver más, no, no quiero saber nada de eso, hombre. ¿Qué, la sí, que lo pone, es que, ¿tú, ¿Qué te parece, Borja? Es que lo ponen justo. Dicen desastre, que sí, desastre. digo, tal. Esto es un puto desastre, ah. tío. Esta puta gentuza, tío. Estoy rodeado de gentuza, tío. Ah. Sí, control, di algo, ¿no? Ah, está, está bien, bien, bien. Está, está menos Tarjeta, demasiado poco. Yo es que Vamos a metería. ver, yo entiendo la inquina. Es a lo mejor que le podemos coger todos a un juego por razones X, pero son dos pedazos de juegos y me pongo igual de pesado que lo que le jode a Boreal, pero es que. Son muy buenos juegos, tío. Son es que muy no, bien, sí. no eso un... no, no lo cuestiono, pero es que... que, sí, que sí, pero que... Bueno, si luego no no me... vamos a ir ahí. Me a me vez trae, vez. No me atrae, o sea, la, me... la mecánica esa de puzzle y tal, es que no, no, es que no, es que no, no lo veo, no lo veo, tío, lo siento. No, no, oye, que... Es que sí, que, es que, 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 que sí. No me atrae, o sea, que no te digo que sea una putísima mierda, o sea, que no estoy diciendo eso porque no, me parece, no se puede vale. equivocar. Todo, todo... Es Dios. Madre Como mía, qué te... ignorante dice Control. Sí, el everybody podemos ser todos porque... El golf. Vamos a jugar al golf. Yo siempre lo digo, Tengo un aeródromo y me pongo a jugar al golf. Es que amo la el asunto, tío. Qué huevos, tío. Bueno, sí, a beber y no sé qué. Para ti el Portal 2, te lo metes por... Ojo que tiene cooperativo. Ojo que tiene cooperativo. Es verdad, tiene cooperativo, Dazarín. Sí, pues para ti y para tu prima también. Para ti. Juegas con un mando en una mano y otro en la otra, tío. Lo jugamos tú y yo, tío. Yo te voy guiando, tú no te preocupes. Si sí, pues no me va guiando, me, me quedo gilipollas. Que no me entero, que es que no sé jugar eso. Da igual. En fin, oye, que abrieron con Fire Emblem, Warriors, Three Hopes. ¿Qué te parece? Pues que no sé por qué empezar. Vea Borja, tío. Si es que yo creo que solo te voy a preguntar a ti. No, los otros no yo, yo. Animar. Vamos a ver. El, el mundo Mega Force, tío, es lo que es. Pero a mí con los crossovers sí me gusta. Y, eh, o sea, todos los Irule, Warriors, Dragon Quest, Heroes, todos esos, me los zampo encantado de la vida. ¿Y los Musou normales? No, ¿no? Entiendo, ¿no? Es decir, ¿no tan estos warriors ahí o ya? Sea, no. sí, pero no tanto. Vale. Ya me, me, me cansan más fácilmente. O sea, me parece mejor cuando tienen mecánicas más variadas, tipo RPG o, ¿Hm? o yo qué sé. Ya, no, sí, o o que cuando un poco o cuando tienes algo Tres de... Vainas, este. Claro, claro, cuando tienes algo sí, de un, un personaje, atorado. ¿no? Ahí, claro, sí, no Zelda es y Link y tal, por lo menos te... Pues sí, otro... me gusta. Y como Fire Emblem... Eh... Normal, que no me va a salir un nombre. Free Houses. Free Houses llamaba, ¿no? sí. Me encantó, me encantó. Entonces, pues le daré. Persona 5 Strikers, otro que me encantó de este tipo. Uh -huh. o sea, estoy contigo yo Joder, Borja muy bien, tío. Le voy a, le, le voy a, le voy a fichar. Le voy a fichar. Muy bien. Si para quieres contar, que nos gusta, un A él poco... le gusta Portal. ¿Quién le dejamos a él solo aquí hablando contigo, tío? <laughs> No, no, pero a mí también me gusta el de golf, eh. Las cosas. Buah, estás sí. jodido, Sergio. Es que, sí, siempre estoy jodido, tío. Es lo que tienes tío. En fin. Eh, ¿Aureal? Pues hasta a ti te la suda. Pues. No, no te haces una idea. No, no, no. no tengo ningún interés en esta saga. Ni en los personajes. Y yo, o sea que un museo de esto joder. joder. Pues a ti esto yo creo que te gustaría. Sí. Le, no, te digo, no digo este, pero la saga en general, yo creo que sí te gustaría, por tus por tu gustos. Pero bueno. ¿Lazarín? Eh, yo estoy un poco con Borja. Me han gustado más los museos que no son Dynasty Warriors, que van de otro rollo. Y el, mi museu preferido me lo acaban de recordar en el chat, tío. El museo del jamón. Tío. <risa> 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 no, madre mía, ¿cómo está el nivel hoy? Eh? Yo no, ni, no me acordaba. O sea, es tan, tan horrible y soy tan estúpido que no recordaba ni mi propio chiste. Pero maravilla. De, de eh, hecho, lo de, maneras... de vez en cuando, ¿eh? Claro, si no, como si fuera nuevo, o sea... ¿o qué? Soy claro, claro, pero porque no me acuerdo yo, ¿eh? No te creas tú que es porque no tengo repertorio. Eh, <laughs> a mí lo que me pasa es que, o sea, si Dynasty Warriors me aburre, o sea, prefiero el Girul Warriors, por ejemplo. Este que Fire Emblem también me la ayuda muchísimo, no, no lo voy a encontrar. Claro, es que tampoco. tampoco con, no, no con eso es los fundamental. Personajes. Cuando te hacen un crossover, tío, pues si no te interesa claro. la otra parte, pues claro. Es que no. no claro, es, que, efectivamente. es que es muy grande, tío. Es que dicen ahí salvajadas, tío, como si nada, tío. Es que me hace mucha gracia, tío. Pero será es cabrón, que... o sea, será cabrón el que dice, o sea, el que está constantemente diciendo salvajadas de los juegos Correcto. que no le gustan. Sí. Ahora no podemos decir. Que, que me la ayuda Fire Emblem. O sea, pero yo soy yo soy ventajista, yo digo lo que... Me... Ah, perfecto, entonces... Lo de me ¿Eres nuevo pues... o qué, Lazarín? No, tío, la verdad es que no. Pues ya está. <laughs> pero pues lo es parezco. <laughs> es lo que hay, ya sabes cómo va esto. Eh, a mí, bien, muy bien, pero a ver cómo se mueve, porque a mí yo no lo siento mucho, pero... Yo, mira, Hombre. Es una cosa que, que, que he hablado con, con gente Es que tengo aquí abajo, ah, da igual sí, he el, con gente. Te vas a dar una hostia con la con mesa No, 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 es no otra cosa mucho. Sí, sí, es el tema de, de los frames por segundo O sea, si tú no estás acostumbrado a los 60 Cuando, o sea, a ti jugar un juego a 30 frames por segundo Te da igual, pero cuando estás acostumbrado a los 60 Y bajas no a los 30 atrás, Bueno, pero el no. problema está Yo a los 30 los aguanto, pero cuando sí. rasca más O sea, de 30 hacia abajo Eso ya no, en según qué géneros Lógicamente no, tal. Y claro, en este yo quiero ver a ver cómo se mueve. Es la única incertidumbre que tengo. Por lo demás, muy bien. A mí los musos me gustan y si es con, con Fire Emblem, mejor todavía. Muy bien, no tengo problema. Siguiente. Eh, por cierto, me voy a saltar unos cuantos. Tipo No Man's Sky y esas cosas. Sí. Me la voy a saltar porque es que... saltate sí. eh. el portal, por favor. <laughs> Ese ya está saltado, en fin. Advanced Wars 1 y 2, Aureal. Es lo que más me interesa ahora mismo de, de la consola, porque ya lo que comenté aquí me encantaron los originales. No, Por sí. <laughs> <Porca> miseria <laughs> o sea, eso sí, pero los combates de Fire Emblem no, porque claro, ahí no. Ya, bueno, ¿tú, bien, lo ¿Tú lo entiendes, Borja? no porque es distrito? un juego táctico tío que este programa es un seguro. conflicto constante bueno. o sea ¿qué qué está pasando es que no, pues no tiene ningún puto sentido es que lo que dice Borja yo estoy con pero, él pero menos mal que lo dije tío porque pero si no, si me es... dirías que sí que sí siempre estoy igual que sí si no sé pero, qué, pero si por algo no se caracteriza no Jadu en rojo es porque no, no tiene sentido nada y porque exacto o sea, chocamos cosas hay que ser libre también yo estoy ahí eh. claro a tan aparcolos sí. Mira, y aquí con esto, con el motor gráfico que tiene, no va a haber problema de tirones, porque los, los tanques son más planos. Que... <laughs> Tienen cuatro polígonos, tío. Este Ahí, lo va a gestionar muy bien. A mí me maravilla. vale, yo no tengo problema con estos sí. juegos en tema gráfico, la verdad. Pero bueno, Lazarín, eh, la este sí te molaba, pues ¿no? Mi problema es que me, me mola mucho, pero no he jugado... O sea, he probado mínimamente los originales, tío. Mejor... Mí, o mejor sea, es que a mí la estrategia por turnos me mola mucho. Sí. Con lo cual seguro que me, que me flipa. Pero es como que lo tengo en blanco ahí. No, 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 no tengo una referencia en, en la uh -huh. memoria. Con lo cual, lo veo así digo, pues seguro que me gusta. <laughs> pero no, no... Hasta que no lo juegue, ahí se queda. Vale, en fin. Eh, Borja... Pues me pasa lo que a Lázaro. Que sé que me va a gustar, pero no los jugué en su día, porque no tuve esa suerte. Hostia, yo no. Mejor, yo he de decir que son mejor para vosotros. O sea, si los pilláis. No, de, no, quizás de... sí, quizás sí. Es quizá como si yo en no live a, a Life. No los los mejor mejor fan. para mí. Ah. Claro, mejor, mejor para ti. ¿Y crees que te iba pero, pero bueno, en principio bien, no? Pues en principio bien, sí. Vale, yo este también compro muchísimo. Eh, me gustó mucho. Y mira que a mí no es. A mí la estrategia en general no, pero este me vuelve bastante. Luego presentaron nomás Sky, a estas altura de la vida no importa, yo creo que a demasiada gente. Mario Strikers Battle League. Que tampoco es que sea tal, pero yo para jugar con mis sobrinos, sobre todo con uno de ellos, eh, joder, súper contento de ver esto. ¿Lazarín? Es un arcade. Fate, ¿no? Eh, no, joder, a mí me parece me parece guay, pero es eso, es un, es un juego sin recorrido, o sea, es un arcade ahí de pim pam pum y, y ya está. O sea, seguramente mola bastante más que jugar a FIFA <laughs> en estos últimos años. Eso está pues, claro. pues, 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 pues sí. Claro, claro. claro. claro sí. Sí, sí correcto. siempre siempre he pensado que, que estaba ahí soccer brawl y esos juegos de, de Neo Geo, aquellos uh -huh. que era el, un poco el germen de esto pero bueno a mí soccer brawl nunca me gustó demasiado fíjate lo intenté sí, pero también. no no digo que fuera malo pero que a mí no me no me yo jugué gusta, más me que mucho a... más psychics mil veces más. pues yo, yo jugué mucho más que a Windjammer, <risa> soccer <risa> brawl <risa> bueno bien esto, okay. a ver esto tiene okay. que ser muy okay. divertido yo real ahora le pregunto por educación, porque vamos, fútbol y Mario sí. esto tiene que ser. Tú bobitas, ¿no? Tú ves esto y te, te, te da un ataque. ¿no? Sí, sí, el hospital, qué lo... problema era el de los jugadores. ¿Tubazón? Los cyborg, no Se pegaban. ¿no? Sí. sí, los que tenías que dejar el botón apretado y el soltar pegaba ese. Ay, se lo jugaba yo y se me. me, o sea, me es muy me, guay. Me, mire, yo la Hombre, recreativa. Sí, que que que... ah, sí, cuidado, sí, sí. Se, sí, se, se un me mola. las gaunas, pero vamos, por las jugadas. Pero por el rollo este fantástico, flipado de los disparos, estos imposibles. Claro, claro. Bien, bien, bien. Entonces este te gusta sí, relativamente, este, ¿no? Este, ¿no? Sí, este me puede interesar. Si sí, sí me regaláis la Switch. <risa> <risa> joder, qué aprovechado, macho. Joder, macho. Qué maravilla. Que, joder, se parece a Platinum, tío. Que, ¿A que sí? Borja, sí, tío. Pues en ese tío, yo de primeras, la verdad es que no me llama lo más mínimo, pero he de decir que luego Nintendo siempre me, me da en todo el morro. O sea, es de hay cosas que pienso que no me atraen lo más mínimo esta va a ser un coñazo, ya sé qué. y luego los juegos digo, ostras, pues me los zampo, son divertidos y para echar un rato bien pero no es el juego que más sí, correcto, estoy contigo yo con mis amigos claro, es que muy sí, bien pero no. es el rollo, en, eh, o sea, tú lo ves ahora y dices, joder, pues te echarías una partida pero, o sea, pero no ¿cómo... dos no, no, no es eso. Y luego la no. realidad es que acabo jugando muchas. Veces. Sí, pero digamos que, es lo que consigue Nintendo, pero. Es como un juego fuera de, de lugar, de tiempo, ¿no? Es un poco eso. Es como un. Un arcade, no lo que debes el arcade toda la vida, sí, pero soy gran defensor de estas cosas. Sí, sí, pero, pero que vamos, yo no, yo no me lo compraría en ningún caso. O sea, ya, ya, no, te... no voy a la tienda y digo, hostia, me llevo esto, que no. O sea, coincide, no, no, que alguien no. lo tiene, que te juntas con colegas y tal, y juegas, pero a mí me parece un. un... Sí, que no, es un, ahí. no es un vende consolas, eso está claro Mira. A ver, es Splatoon 3, que este tiene más Este de más chicha eh, A ti sí te mola, ¿no, Lazarín? Sí. Sí, ¿no? sí, 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 sí sí Yo al 2 le, le metí Más de 100 horas o Un 90 y pico, o algo bueno. así Madre mía. Oh, sí. sí, hasta que dejó de funcionar el, Lo de compartir la conexión del móvil Con el Splatoon No sé qué tipo de, 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 de Capada le metieron que no se podía jugar con la conexión del móvil y me jodieron la vida, porque como yo solo juego en portátil, pues no volví a jugar, tío. Primero dejé de jugar porque uno de los sticks se me jodió el puto drifting de la mierda de la consola y cuando lo arreglé... Y cuando arreglé lo del drift, jodieron lo de la conexión y no podías conectarte a la conexión de móvil, o sea, que no podías... Con lo cual dejé de jugar, pero hasta ese momento tenía una enganchada muy loca o sea, a mí me parece un me parece el, el, el shooter que fuera de destiny call of duty y tal que, que aporta algo diferente ¿Sí? el mejor sí. con mucha diferencia o sea uh -huh. esto no sé cómo decirlo de una forma <laughs> elegante pero vamos, fortnite le come la, le... vale bueno, esta es mucho peor <laughs> muy bien eh, a ver borja pues yo, tío, no, no... O sea, no niego nada porque seguro que es un juegazo, ¿eh? Pero no sé por qué eh, yo jugar el primero al el 2 no, la verdad. Es un juego que no me ha... No sé. Y probablemente a lo mejor entre y no salga de ahí como le pasa Es que al el momento que pero, entras ahí... No sé, tío, no claro. me... No me no sé, y, y, y sobre el papel siempre pienso que qué buenas ideas, ¿eh? Todo ahí, hacerte el calamar, meterte por el agua, eh, bueno, por el líquido de colores... Eh, no sé, pintura ¿qué? Se se llama, pintura claro. <laughs> Pensaba que era algún fluido corporal de esta gente, tío. Pensaba que la tinta de calamar, ¿no? Porque el lore es lo que dice, pero bueno, si tú quieres llamarlo pintura, bueno. Eh, pero bueno, que sí, que no, que, que, que no, no me interesa, la verdad. Okay, Será un poco, pero no me interesa. Sí, yo a ver, yo estoy entre Peter Valdemoro, el modo campaña bien, y luego ya me da igual por el género, pero le reconozco gran originalidad. Sinceramente, además se juega muy bien y tal, pero a mí pff, sí. ya sabes que el tema online y pegar tiros y miras con pintura a estas alturas ya de la fiesta sí. va, a ser, va, va a ser que no. No, no. no puedo con eso. Aureal. Nunca me, me ha traído ni por estética ni por estilo de juego, así que no, no me llama nada la atención. Bah, eh, te pega bastante. En fin, no hubiera firmado. Sí. <laughs> Siguiente, este sí. Front Mission first y luego el second. De las grandes para mí, de las grandes sorpresas de... De hecho me he quedado bastante flipado. De las grandes sorpresas de, del Nintendo Direct. ¿Aureal? Pues... Muy bien, porque me gustan mucho los originales de, de Play. Pero siendo honestos, un poquito justito a nivel técnico. Por lo menos lo los, que hemos mostrado. Los originales de, Debe ser de, Play, el... de, de Super. El primer, sí, los primeros son de Sí, los que sacaron que aparte, las secuelas estas de. Ver, sí. aparte, mira qué raro que es raro que Nintendo Switch se quede, se quede justita sí. en lo técnico. Sí, tío. No sé por qué lo dices. Lo único en lo que destaca. Pues ya que no Efectivamente. No a mí esto me vale. Para este tipo de juegos eh, me vale. De hecho, para mí la Switch me parece que es perfecto justo para esto. O sea, esto, es como, esto es Advance Wars bien. <laughs> Básicamente, ¿no? Porque cabrón? es lo mismo pero con gráficos de verdad No con, con mierda de juguete tío. Joder, madre mía, no tiene, no tiene nada que ver en Bueno fin. Nada, no. nada, nada que ver A lo mejor bueno, te has pasado Pero me cierta pasado, relación sí, pero no. tiene sí. Joder, pues esto me hizo mucha ilusión porque yo el primero le jugué en japonés Lógicamente, solo dan. Y pff, por aquel entonces jugaba juegos japoneses Y en este es que fui incapaz de pasar O sea, ni puta idea, o sea, no sabía lo que tenía que hacer en esto que dice ya no se puede tirar. Entonces, bien, ahora bien, porque puedes jugar y enterarme un poco de, de qué coño pasa, porque era un poco un poco lío. Eh, Lazarín, esto mejor, eh, por lo que me has dicho, ¿no? Sí, a mí me mola, pero, pero tuve un conflicto ahí con mi hermano, que le gustaban todas estas mierdas y, y acaparaba la consola y no me dejaba jugar. Entonces lo, lo acababa <laughs> odiando por, por, por sistema, lo por relación, por relación con claro. todo ese tiempo que me quitaba de consola el cabrón de mi hermano. Entonces, Joder. acabé odiando esto, porque jugaba Joder. mucho el, el jodío. Joder. Borja, ¿qué te parece? No, Me apetece, me apetece mucho, la verdad. O sea, lo mismo, jugué poco en su día y tal, pero, pero lo que jugué me gustó y siempre, o sea, es una saga que, que, que bien, es bien. O vale, o sea, que muy me bien. Apetece. Y Correcto. efectivamente sorpresón, vamos, no hubiera... Yo, yo sé no, que influencer y analista hubiera podido decir esto. <risa> <risa> yo no esto luego, qué luego, maravilla ver, ya te digo que el a ver de esto voy a pasar directamente a Chrono Cross porque eh, empezaron a o sea, sacar un popurrí de Disney Speedstorm que no importa a nadie Star Wars The Force Full que tampoco Assassin's Creed The Thio Collection que es bien pero no, sabemos lo que hay y ese de Gundam Battle Alliance que en fin tampoco tiene gran interés pero Chrono Cross de Radical Dreamers Edition 7 de abril en español y este es multiplataforma que el first o sea From Mission por lo que ellos es exclusivo, por lo que le he ido exclusivo 100%, al menos de primeras para Switch, este es multiplataforma. Eh, pf, eh, no sé ni por dónde empezar. Aureal este sí, ¿no? Este, por lo menos. Sí, pero... Pero, ¿pero qué? Pero los 16 novenos eh, un poquito, han hecho un poquito corta y pega, me parece a mí, del código original de PS 1 oh, Pero bien, bien que salga por fin este con territorio PAL y Quitando todo eso es una obra de arte, una maravilla. Uh -huh. Pero sí que se Bien. lo podrían haber currado un pelín más. Puede ser, sí. Y en español. Pero, pero bueno, Lazarín. O sea, a mí me parece, me parece un, poco, un poco, bueno, estilo, estilo Nintendo ahí, el, el remake, el más fácil que puedas. O sea, tienes el Chrono Trigger que puedes hacer una versión, un, un remake en condiciones. De, puedes hacer incluso como lo del Live a Live hacer el rollo este HD 2D es de puta madre, de hacerlo bonito y sacas primero la eh, o sea, la continuación de Chrono Trigger sin sacar el primero, ese es, que el, único es peor, el único pero, que lo que, sí, que le que, que no, el de Play, encima, o sea, que ni siquiera es ni un remake ni nada, o sea, es el mismo juego de Play cuando tienes la primera entrega que no se sabe nada, que es la polla encima. O sea, si fuera un juego de mierda, pero vamos, no me jodas, tío. O sea, pero pero no tríquez no tríquez salió, tríquez. salió en, en, en DS, puede ser, algo así. No salió en móvil, yo creo. y en sí, sí, el el también, DS también, yo creo. Sí, ¿no? Sí, sí. <laughs> me parece un poco. O sea, esto es el, el, el meter la ROM de Super Mario Sunshine en, sí. en el remake. O sea, Totalmente. Es, es, no, o sea, no me voy a esforzar una puta mierda. O sea, la hizo de Play <laughs> el emulador de Play que hayan rascado de algún. De algún programador por ahí que se lo haya vendido. Oye, y, y, cosa, y lo ponemos en formato panorámico. No, venga. No, no, que, buah, que le va a gustar a Álvaro Castellano, déjalo. déjalo en <laughs> tercios. Así que me parece, me parece muy guay porque es un juego, joder, es de puta madre, pero no, no. O sea, no le veo sentido sin sacar el primero y haciéndolo exactamente igual que el de Play. Así que regular. Ya, eso, eso sí, pero bueno, ya aún así compro del todo. Porja. Pues estoy totalmente de acuerdo en todo lo que decís, pero mmm, yo sí tengo ganas de jugarlo, tío, porque no lo jugué en su día y quizás es la, la espina más gorda que tengo en el mundo JRPG no uh -huh. haber jugado este juego, cuando más no, no, no entiendo qué me sucedió y no sé por qué no lo jugaría en su día, ¿verdad? no tengo ni puta idea, porque me zampaba el, lo, todo lo que salía en la Play uh -huh. o todo lo que podía, vamos, así que efectivamente me parece un poco estafa. Sí. Pero es una de esas estafas, tío, en la que voy a entrar. Sí, yo o sea, también. También depende del precio. A mí me da pena que no hayan hecho una, una edición chula. Primero, que no haya salido Chrono no Trigger, verdad. que Chrono Trigger, o sea, es que sigo sin comprenderlo. Y luego, una, una edición chula física, sí. que por cierto, este creo que solo sale en digital. Cosa que dice, jo, tío. Ya que lo haces, cuídalo para mí, ¿eh? cuídalo un poco. Pero bueno, pues sí. tampoco voy a pedir, voy a poner pegas a estas cosas que me molan. Siguiente, Kirby y la tierra olvidada. Que yo he cambiado bastante mi opinión. O sea, de ser un juego que tenía una pinta un poco chustera en general, ahora me, creo que ha mejorado bastante después del gameplay, en mi opinión, con las habilidades nuevas y demás. Borja, que como sé que te mola, a ver. A mí, de todo lo que sale en Nintendo Direct, bueno, es más, diría que de lo que va a salir este año en Switch es de lo que más me apetece, con diferencia. Sin saber todavía si va a salir. Breath of the Wild 2 y esas cosas, ¿no? Pero sí. o como se quiera llamar. Pero de lo que sabemos que va a tal, a mí es lo que más me apetece. Y, y no soy especialmente fan de Kirby ni nada de eso, pero pero me apetece muchísimo. O sea, me parece un juego ahí que va a ser, por lo que parece ahí como medio, no un mundo abierto, pero como niveles más grandes, así un poco como Super Mario Odyssey, me lo imagino sí. yo en mi cabeza. Y me apetece mucho, vamos. O sea, me, me parece, siempre me ha gustado mucho esta idea de ir cambiando de habilidades a lo Kit Camaleón, cuidado. ¿Eh? Bueno, bueno, bueno La que, ya me ya, voy suelto, suelto aquí El Kick canal es el de los juegos más sobre, sobrevalorados en su día, pero con diferencia. Era un poco chido. Bueno, bueno, tío, no voy bueno. a entrar en tus, en tus intentos de polémica, tío. ¿eh? No, pero yo aquí no he venido. Yo aquí no he venido. Esto, ¿eh? <laughs> no, Maravilla. me, Maravilla. me mucho, tío. Me parece que tiene. O sea, pues eso, un, me parece ya solo juntas todos los gameplays y los vídeos que os han enseñado y. Me parece un despliegue de ideas acojonante, O sea, que luego habrá que ver si funciona, pero de primera yo, tío, es que, no sé. O sea, me parece muy apetecible. Se convierte ahí, Kirby se convierte en Arbeloa, tío. En esa... ¿Sí, ¿verdad? El tono, tío es verdad. bueno, tío, cierto. Qué gran jugador, tío. Qué maravilla. Sí, sobre todo grande. Sí, sí, uh -huh. qué calidad. ¿El azarín? Pues a mí me, me mola mucho. Kirby me ha gustado siempre. O sea, me ha molado mucho, el, sobre todo los, los originales de Game Boy me parecieron buenísimos. maravilla. Sí, los mejores. Una o sea. maravilla, sí, sí, sí. Eh, pero esto, joder, me choca un poco la desconexión esa que hay entre el personaje, o sea, no en todos los escenarios, pero los escenarios esos post-apocalípticos. Sí. No Eso es que que sí, 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 o sí. Sea, o sea, me como un caballero que tiene una espada wow, y me convierto en Kirby con espada, bien. Me como un coche. Joder... <laughs> Hostia, a lo mejor no, ¿no? A lo mejor no. No sé, eso lo veo un poco raro, pero bueno, habrá que jugar. Eh, por lo poco que se enseñó de, de gameplay, tiene pinta de ser la hostia. O sea, es que tiene pinta de ser súper divertido. Pero, pero bueno, me mola que sea todo colorinchi y feliz y que se dejen de vigas de, de oxidadas, tío. Que lo dejen para el Doom, eso, no para Kirby. Correcto. Aureal. Pues la verdad es que el rollo este de las mecánicas me llama mucho la atención el currazo que tiene que tener detrás de implementar todas estas mecánicas de distintas habilidades y que funcionen bien y que tenga esa versatilidad. Así que sí que le, le, le tengo bastante interés a, este, a ver cómo, cómo sale, a ver si luego no dura tres horitas y ya está, o a ver si está bien. No, yo creo que la trampa va a estar en que el, a ver. En la estructura de niveles va a ser como Mario Odyssey. Es decir, que tú nunca vas a tener todo ese repertorio disponible para hacer sí. lo que quieras como Nombres of the Wild, sino que vas a ahora tengo el nivel del cono, el coche y te no sé qué, y luego tengo el del caballero en los encuentros, que sí. no lo critico, eh, que, me, que seguro que está de puta madre. Pero que claro, que lo que decías tú, que implementar todo eso eh, a la vez en un mismo nivel para que yo decida si quiero ir con el coche o no sé qué, pues mm. sería pues, muy difícil. Pues sí, Ay, complicado. correcto. Sí, a no ser que sea extremadamente simple y hagas, puedes hacer casi lo mismo con el cono que con el coche, ¿no? Es el rollo. No tiene pinta, eh. Yo ya, ya moló, por eso. A mí me moló bastante. O sea, cambié bastante la opinión de este juego, afortunadamente. Tiene una pinta un poco rara y, y ahora bien. A ver, siguiente. Eh, bueno, luego me enseñaron eh, el juego este de, de béisbol. Que ojo, que a mí me llama la atención por aquello de que es multi. O sea, que puede jugar en crossplay y que es de Sony. O sea, el. ¿Cómo se llama, coño? Es el Play LLB de Studios, ¿no? Sí, sí, es de Play. Sí, sí, de los americanos. Eso es muy loco. Y ha salido también en Xbox y no sé si en PC. Pero vamos, en Xbox fijo y ahora también sale en Switch, con lo cual a mí por lo menos me llama. Me da la atención, me parece curioso. Luego, Kingdom Hearts, que muy bien, pero como es la versión cloud esta y tal, pues tampoco tiene mucha historia. Para ellos. Sí. Clonoa, que al fin y al cabo, yo creía que al principio era un juego nuevo y tal, pero bueno, al fin y al cabo es un recopilatorio, que bien. Aunque a mí no es una saga que jamás me haya. O sea, me gustaba, pero tampoco me parece. La hostia, en mi opinión, aunque ¿no? hay gente que sí que es muy ultra mega fan de, de Clonoa. Eso ya va en va gustos. No sé qué opináis vosotros. Supongo Yo. que bien, pero... <laughs> Yo soy sí, okay. fan de Clonoa. De los dos estos y... Joder, hasta jugar el que sacaron aquel de Beach Boy eh, que hicieron. Joder, <laughs> pues ni me acordaba de ese, tía. Madre mía. Joder. Yo Vamos, lo es. que recuerdo con más cariño es la música. Del primero. Sí. O sea, el, sí. el primer, el primer tengo aquí ahora mismo estás a ver que, que visualmente era muy bonito lo que pasa es que las mecánicas las mecánicas esas un poco Kirby de, de atrapar a los enemigos lo que iba a lanzar. decir ahora mismo que viniendo de, un de poco el, raras no es que siendo Nintendero este a ver si estás acostumbrado no es portal eh, claro pero, es que esto era guay no? en play porque claro. no teníamos un Mario era un <laughs> no, y no remedio pero, pero bueno, bueno a mí me gustaba pero vamos sin más tampoco me parecía la hostia de portal, yo creo que casi voy a pasar. Portal compañero sí, que por es este año, el 1 y el 2. En fin, una apoya en verso. Y luego, siguiente, es así, me tengo que detener un poquito en, en Switch Sports. Y sobre todo, o sea, yo. A ver. Pero detente poquito, ¿eh? Tampoco. No no, 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 no es Portal. O sea, yo entiendo, o sea, me parece muy bien que salgan en. Joder, los es que encima salen, los mandamases y tal, que me parece muy bien que se lo ocurren y que estén ahí. Pero, por pues, el amor de Dios, o sea, a mí. Yo entiendo que es distinta cultura, pero yo creo que alguien les debería decir que esto en, en Occidente, en general, no da Al menos yo lo paso muy mal, o sea, me da una vergüenza ajena no lo sabe nadie. O sea, es patético o saber esto ahí y tal, es patético. Y lo del sports volver al control por movimiento, a mí me, me estremezco, o sea, me estremezco. O sea, no. No puedo coger, no, 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 con... no puedo No puedo. Sí, de dolor. O sea, es, es. O sea, yo veía esto, tío, y veía otra vez Uf. el mismo. La misma tontada de, de agitar el mando, si es que no, no reconocía nada más que agitar el puto mando cuando jugabas con la raqueta. Pero yo aquí es la tengo que decir que no hay que subestimar suprema. el poder del, 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 de la persona que nunca juega a videojuegos. Que, que Madre mía. puede volver a producir un efecto similar al de. No digo el de Wii, que fue, claro, la locura. Claro, es, que el miedo, es, el es el miedo. Juego, que, tengo. Tío, que se lo enseñarás a tu tía abuela. Y, y te y va mira, a decir, pero esto no lo habían hecho yo. ya con la Wii. No me habías enseñado. Pero lo si mismo me lo que esto, a... ¿Hay deportes nuevos o qué pasa? No, hombre, no sé, yo creo que, que vamos, a mí me interesa absolutamente nada. Pero eh, luego es la típica cosa que se juega en familia. Uff, qué, es que, qué miedo me da a mí eso. Que es el target objetivo eso. de Nintendo en todas sus campañas publicitarias. O sea que esto. Claro, es sí, fácil, sí, y sí, lo yo divertido. lo entiendo, pero ya con todo lo que tienen vendido, a mí es que volver otra vez a eso. Pues es que yo. Madre pero mía, tío siempre se puede vender más. Sí, 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 pero ojo, madre mía, que, que, que mí, yo lo pasé muy mal. Yo reconozco que esto lo, lo vi en directo y dije, madre mía, esta gente. A ver gente, si fue el momento en el vídeo. Madre mía, que estaba como sudando y como haciendo que sí. tal. Dije, esta bueno, gente bueno, lo mandó por sudar pasó". porque se movía, hacia así <laughs> <laughs> lo juro. Madre mía, <laughs> que, a mí me pareció un bochorno tremendo. En fin, eh, siguiente, así importante, el Triangle Strategy, que además este sale tal que ya, 4 de marzo pinta joder te pinta que te cagas ¿sí? te pinta que... canela en rama sí sí borjita no sé nada nada me... ya por favor o sea le puede llamar eh, muchísimo Final Fantasy Tactics encubierto no básicamente sí, es que es, perfectamente, es, sí perfectamente sí. pero bueno y, bueno y perfecto o sea y me parece no importa me parece perfecto eso sí es. no sí pero bueno hacen bien en cambiarle el nombre que no vaya a salir mal y entonces Jodas en el de Final Fantasy que no lo parece. Tiene pinta de que va a ser muy bueno. Tiene pinta de ser guay. Guapo, lo que pasa es que, oye, ¿qué pasó con el con el octo, octo loches? Topaz va. ah, vale, no. Traveler. ¿Qué, ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿funcionó? ¿Gustó? Sí, ¿No gustó? Em, me em, gustó? Em, em. Sí sí, gustó mucho. Sí sí sí, sí gustó mucho. Desagrado lo sí, empecé sí, eh. o algo así me suena? Sí Puede sí, ser. Ser. ha salido en PC, ha salido en PC. Sí no. Correcto. Ya Ese control que es otra cosa, hostia, pero que a nivel, a nivel visual. A nivel claro, visual es sí que, es. Que soy idiota, pero. Sí, no, tanto, tanto, no, A nivel visual, como que, que iba a ser revolucionario y al final se quedó un poco como. Bonito, eh, bonito, y ya está. Entonces, no sé. O sea que no. No, pero, a ver, no tengo la era... sensación de que Octopath Traveler, cuando se anunció, se nos quedaron los huevos a todos. y luego... Pero es un juego, a sí. ver, tú y, tú y yo lo sabemos. O sea, si, si me estás es a... preguntando nicho, por el tema. Claro, por el tema comercial, pues, ¿qué te voy a decir? Pues, como, a ver. Es que, pues, como Metal Gear, Metal Gear, por mucho que tal, sigue siendo entre comillas nicho. No sé, mucho más nicho bueno, de lo mejor la gente que de en 15 tema años Dentro de 15 años, la gente se acuerda de Metal Gear, pero Octopath Traveler no sabe. No, ni claro, no se acuerdan ni era Cristo bendito, típica. no, es otro día. Pues es pero que, a ver, te, lo que te quiero decir es que si Metal Gear es un poco nicho en ventas, pues imagínate Octopath Traveler con ese nombre, además. Eh, cuidado, es que, es que es así, es un juego muy nicho, está, muy bueno, está, pero muy nicho. Y ya está. Hasta aquí y mi ojo. Que me ha recordado, me ha recordado, que es que me lo he saltado, que parezco gilipollas. Life Alive. Life Alive. Life Alive. Sí. Para mí el mejor juego que enseñaron en, en toda la presentación junto con Xenoblade, con el último. Tal cual, se lo digo tal cual. Juego que yo, o sea, salió en Super Famicom, pero yo me lo salté. Yo, yo este jugando el no lo no juego en su día. Y vamos, tiene una, una pinta sensacional. Por encima, no sé si de Project Triangle, pero por ahí, ¿eh? ¿Lazarín? A mí me mola más que, que Project Triangle. Incluso... O sea, ¿no? me... Es que. El, el, la es la que idea de más la, guay, sí. Claro, la premisa esa de, de vivir ahí en diferentes mm. tiempos y tal, diferentes vidas, ya me molaba mucho en Super Famicom, pero claro, es que está en japonés y no me no, entera no, de nada. Mm -hmm. pero, pero a mí la, la premisa me parece bastante más atractiva. Sí, me ¿no? Mola mucho. Sí. sí, sí, sí. ¿Aureal? A mí, sobre todo, la estética me parece brutal. Es brutal. ¿eh? Totalmente. Sí. Totalmente. Correcto. Sí, no, no sorprende tanto como pues, Octopath y estas cosas, pero se pareciendo una cosa impresionante. Pero, eh, increíble. Borgita también, ¿no? Bien, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tiene esa cosa también de, aparte de no haberlo podido jugar en su día y tal, eh, ¿cómo era este que salió hace no mucho? Es que esto, claro, la no Traveler. <laughs> <laughs> no, salió hace menos. Eh, joder, tío, un juego súper mítico también, en el que controlabas a mogollón de personajes distintos. Square también. Watch Dogs Legend, tío. Joder, he pensado en hacer, he en hacer la, la misma gracia, Pecho, que la diga la, la Zarita. Sí, sí. Bueno, es igual. Basura. Que tiene una pinta muy cojonuda y de narrativa muy molona, parece ser. Y efectivamente muy saboreal, la historia. me flipa. Tú dices el de los creadores de Suicoden, a lo mejor. Hostia. no Ese, ese también, el, hay no sé cuántos crónicos es ese. que van a sacar nuevo, no, Pero yo, digo uno que salió hace no mucho, joder, si es que es un juego mítico tío, de, de, de Super NES claro. también de Square, de mogollón de personajes que podías ir saltando eh... joder, macho es que Porque, dejé, tío, qué triste, ¿eh? lo voy a buscar lo voy a buscar, no, no, <laughs> Crono Trigger no, gracias okay, <laughs> es otro, <okay. risa> ese me acordaría es un Crono poco... Ahora lo busca, busco. Busca, busca. Pero bueno, mientras. Bueno, no caigo, ¿eh? Sí, sí, difícil, eh siguiente, bueno, de, DLC de capget y tal, y ya terminando, la actualización de metro Metroid, Red, con modo de dificultad, básicamente, sobre todo para, lo, para la gente decía que era muy difícil, para los torpes, pues uno más, más fácil, cosa que, en fin, que bien, pero bueno, lo, lo, que, lo que se esperaba. es bound y el bound beginners, que ya está disponible. Sí, salió cuando el otro sí, día. Sí, 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 durante. O sea, yo creo que antes de terminar Puede el. La presentación y tal, ¿no? Después vale, de terminar vale. el directo, incluso antes de terminar ya estaba Earthbound de Super Nintendo y el Earthbound, ¿cómo lo llaman? Origins of Beginnings. Beginnings, no sé qué, el de Famicom. Que es el de el de NES, el de Famicom. Por primera vez en castellano no sé qué. Me, me suena que, bueno, supongo que lo habrían. Habría sido traducido por hackers o algo de eso, pero a mí me sonaba que ya, que ya estaba por ahí en inglés. Uh -huh. Pero claro. Bueno, pues ahora Marilla. llegamos a penúltimo, la polémica que se ha formado con el Mario Kart este, que sale pues como paquetes de, de, de expansión, que serían pues 48 pistas en paquetes de 8 circuitos eh, y que en un principio irían saliendo progresivamente, paulatinamente pues, los seis paquetes, hasta finales de 2023 y todo por 25 euros, o gratis para aquellos que tengan la suscripción esta de, de Nintendo Online más paquete de expansión o como diablo se llame, o como diablo se llame eso. Yo a mí me parece bien, yo lo, lo digo así claro, me voy a quedar solo, pero a mí me parece bien. Me parece un precio correcto y me parece muy bien que sigan expandiendo un juego, que es que es, que es muy bueno. O sea, no tiene. Yo preferiría un nuevo Mario Kart, pero coño, es que este es buenísimo. Entonces no veo nada malo en que salgan ochocientos cincuenta circuitos nuevos, o bueno, nuevos, eh, variaciones de los de algunos clásicos, por ese precio. Yo lo veo, yo lo veo muy bien. A ver, Borja, que sé que no, que no. No, Yo voy a decir dos llegué. cosas. Una, que ya he visto cuál es el juego, Saga Frontier Remastered. Mm, y dos, vale. que. Pues es, yo lo que veo es que ha un poco perezoso que sean todos remasterizaciones, por mucho que haya cambios. Que oye, que efectivamente el precio está muy bien, el, juega, el juego es cojonudo y evidentemente no van a tirar por tierra 30 y no sé cuántos millones de copias que han vendido para hacer uno nuevo. O sea, lo entiendo, el afán de todos, con lo que decía antes de su juego como servicio, pero vamos. Se pueden haber currado, no sé si 48 pistas nuevas, a lo mejor 24 remasterizadas, 24 nuevas, algo que nos diese así un poco más de tal. pero bueno, qué bien. Mal, mal no me parece. Vale, vale. Es que, joder, o sea, es que ahí ha creado polémica esto. Yo no sé, yo lo vi y dije, pues muy bien. O sea, no, me, no veo nada malo. ¿Lazarín? Pues a mí me parece, me parece un precio súper ajustado, me parece muy guay. Pero tengo la sensación de que esto lo tenían que haber hecho hace como dos años. O, o tres o sea tienen que haberlo sacado hace mucho y ahora lo que lo que lo que tendría que salir es una novena entrega o sea es como hombre, o sea, han prefiero... explotado el 8 infinito ahora cuando ya la gente dice coño saca el 9 no hombre ahora te saco los circuitos Hostia. O sea, me parece que es que el planteamiento mola es, está bien de precio pero pero está mal programado o sea está mal puesto tío, en, en el va, calendario. Creo, a nivel comercial tío es o sea a mí no me mola pero me parece ideaca Claro, es pues o sea, una idea acá para, para, para lucrarse, básicamente. Sí. O sea, es una idea. Bueno, claro, acá, para lucrarse por Y para atraer bueno. una cantidad de usuarios de la Virgen, tío, al Nintendo Switch Online con el paquete de expansión. Darles un claro. motivo para que la gente se pille el paquete de expansión. Además, es un bueno, a mí me parece un motivo de muy la que bueno. Sinceramente, sí, sí, a mí no me parece. Sí, Sinceramente. Sí. Sí, sí, porque Yo prefiero... que claro, perreído, uno nuevo, ¿no? mejor. Con nuevos personajes, nuevo tal, alguna mecánica nueva, tal, pero a mí mal no me parece. O sea, a mí me parece una mi... o sea, práctica, me parece una claro. práctica cojonuda o sea es lo que te digo que, que me parece sí, guay no para, o sea, igual sí, que tenemos no para veces... mí pero para Nintendo sí no no a mí me parece guay pero si estuviera un poquito más cercano al lanzamiento del juego o sea ya yeah. parece un poco joder es como si es que creo que, que Nintendo tío también con la Switch ha tenido mucho experimento no vamos a llamarlo pero que dice que, que tampoco ellos preveían todo o sea que decir ellos empezaron a reciclar juegos de Wii U como si no viera mañana ¿Sí? y lógicamente. cuando se han visto que algunos han... sí sí no lógicamente pero claro. que, decir, que cuando han visto que algunos pues lo han petado absolutamente, han dicho, oye, esto hay que ponerse a hacer aquí cosas. Que de todas formas, para este ya salió algo, eh, de DLCs en su día. O sea, no, no es la primera uh -huh. cosa que sale de Mario Kart de deluxe. Claro. Eso es. Es que, bueno, el, es. El, el, el lo, que lo, lo que voy a decir, lo dice control. ¿Se sale? Ya... No, es que salió el entero. O sea, el, los, lo claro, que salió no, no. en Wii yo U eran. De... Bueno, claro. claro. Es que lo de Switch el es el, el de Wii U con de Wii U los, los ah, DLCs sí, y eso. Todo es. No es. sé si. Pero yo creía, pero ya veo que no. <laughs> Había, habían lanzado alguna movida más Después de haber lanzado el juego en Switch todo. En Nintendo Switch todo. Bueno. En fin, Aureal Bueno, es una típica jugada De, de Nintendo eh, <laughs> Para que van a invertir En un juego nuevo Y si poder amortizar este Que, que tiene todavía la base de jugadores Y bueno, hacer caja Y estaría bien ver Las versiones nuevas de escenarios De, de las Mario Kart más antiguos, pero más o sea, allá de eso no, no me parece mal. Vale, vale. A mí no sé, es que le han dado algunos, algunos medios hostias. No sé, tampoco entiendo mucho eso, pero bueno. Y luego, a ver, para el final, Xenoblade Chronicles 3, que yo, la verdad, es que tiene una pinta, al menos técnica, de lo más bruto que se ha visto en Switch en bastante tiempo, en mi opinión. Aparte de que me parece una saga impresionante. Eh, Borja, ¿cómo ves esto? ¿Cómo veo qué? perdón? Estaba en mi mundo, tío, leyendo ahí. Claro, tío, viendo de, la pesca, el mundo, tío, el Mario Kart. El mundo Mario Kart. Eh, esto es Canela en Ramas, seguro. Tampoco que se parezca a los otros, tío. Compro totalmente, vamos. Se Correcto. seguirá viendo peor de lo que me gustaría. O sea, me encantaría que este juego lo hicieran en Play o en Xbox o en PC o en lo que fuese. Pero me, a mí me gustan mucho. O sea, yo entiendo que hay gente que le cuesta mucho meterse porque tienen cosas... Un poco enrevesadas y complejas así de primeras, pero compró absolutamente. Es como si Star Ocean se siguiese haciendo y molase en vez de ser lo que es hoy en ya. día. <laughs> pues o está sea, muy bien tirada esa, ¿eh? Correcto. Sí, sí, a mí o sea, me oye, mola. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Aureal? Yo es que esta saga es la, la espinita que tengo. Eh, me gustaría ponerme con ella en algún momento, pero no voy a empezar ahora por este. <laughs> claro. claro, porque te come la vida, además. Claro. Sí, eso sí. Te come bastante vida. Pero pero bueno, ¿Lazarín? Eh, la pues eh, a mí este no me ha entrado nunca, tío. No, no sé. O sea, yo sé que es bueno. Eh, la gente ¿Sí? cercana que lo ha jugado me dice que lo juegue porque soy imbécil. Que <laughs> no lo he jugado. Pero es que lo que me pasa es que empecé con el de, con el de New 3DS. ¿Sí? Y, y me, se me pudrieron las manos. O sea, me, me aburrí muchísimo. Estuve jugando dos horas. Y quería morirme, o sea, quería 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 apagarme, tío. <laughs> joder, hombre, al principio es poco, de la vida. Es un poco de eso, pero le pasa principio, bastante... En el... principio es insoportable, tío. Y, bueno. y a raíz de eso se me han quitado un poco las ganas, tío. No me, no me llama mucho. O sea, el rollo, la estética, el no sé, no sé ni de qué va, tío. Y no sé si quiero saberlo. <laughs> y yo entiendo que es, un, que es un juegazo, porque, joder, es lo que te digo, muchos colegas lo han jugado entero el 2 el y tal. Pero no, no, ¿eh? Tengo, o sea, tengo RPGs y mierdas que consumen ah. horas en, en la fila ahí de prioridad. De prioridad es que siempre hay que leer bastante por que... encima de esto. Efectivamente, es imposible y mucho más a esto. Pero bueno. Oye, pues hasta hasta aquí, Hadoken, ¿eh? ¿Ves cómo le va tan mal las tres horas habituales, coño? Una tres horas así. y media. Ah, no, tanto que... no, tres horas y algo y poco. De verdad, y si 20, no, se ha y no se ha quejado ni, ni la basura controloide. Llevo un rato sin eso descojonarme y es que tenía, tenía oculto el chat, tío. Lo siento. Lo Yo chico, también. No, me he dado cuenta tarde. De hecho, esto no se ve, pero sí. Tampoco... Qué pedazo de gilipollas soy, tío. Sí, también. Vamos, Lo, lo habitual. Ahora estoy mirando. Estoy... <laughs> Joder, no, es que no sé soy imbécil. De... Me, he puesto, me he puesto a hacer scroll y he visto Octopath Gromenhauer y me, ya me ha hecho gracia. ya sí, no. <laughs> <laughs> es que te digo, es las, tonto, las, las tónicas que te has tomado antes te han hecho bastante efecto, pero oye, para tardí. Que, que no, tardío tardío. Que, que yo soy así imbécil de forma natural. <laughs> A mí me parece muy bien, ¿eh? ya lo sabes, me parece estupendo. Y Borja también, este, está flipando, lleva todo el un programa con una cara de flipado. Claro, ¿Cómo está, tío, de flipado? Un, un, un ser tranquilo, de, de pues eso de, le gusta la pesca, le gusta ahí las truchas y esas cosas. claro sí, me, me encanta la, 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 no la… No soy de Río, la, no soy de Río. Me ha no. la performance, <laughs> la performance me llamo a él, tío, ha sido lo ha sido más grande que nos ha dado la vida en los últimos, yo qué sé, cinco años. Maravilla. Qué pena, no, 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 no la pilla porque como la serie no, no la trabajo, no nada, pero bueno. Luego lo... claro, mi sobrino, sí, tío, lo ve en la claro. tele pequeño y, y se pensaba, tío, que era, que era yo en su momento. O sea que... <laughs> Siendo pequeño, siendo pequeño. Tiene sentido. También el sentido. pobre tío se pensaba que yo era Miyamoto, o sea que tú fíjate. A este pues no que es que el piborja, ¿no? Y mi hermano, hombre. Claro. No. No. <laughs> lo ha he hecho Café Nori, tío. <laughs> ese ha sido bastante bueno, ¿eh? el cafeñori. Sí, bueno, ese es bueno. ¿no? mi primo, el cabrón, ¿eh? Lo sé, claro. lo sé. Cuidado, cuidado. Claro. Claro. Te digo, si es que... Lo que se, se pega todo, y más ahí jugando al golf sí, y sí. viendo cositas... Bueno, tenías, tenías que escucharle reírse. No nos confundes. En fin. ¿En serio? Sí, 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 sí. Como nos piensas los dos juntos, ya verás. No, bueno, eso Como no si se igual, dará nunca. No si yo. O sea, yo no me, sí, me, no si me se trago a dos. Quizá hará. debería venir invitado, ¿eh? Yo no quiero soltarla, pero... No, yo... dos mierdas harinas tú imagínate... ¿Qué dices, tío? Un dices? tío, mejor Madre mejor mía, un. Tío. Ya. Yo ya, ya estaba experimentando ahí con el rollo hacer un stream ahí en directo de jugar a algo y descojonarme. De Eso va a, que, va, a que probar, va a haber que probar. Bueno, sí, tranquilamente yo me quedo en mi casa y ya está. Como lo veo, yo, qué, qué, qué vergüenza ajena y ya te está. Lo grabo, tío, te joder. lo grabo ahí en un DVD y te lo mando a casa <laughs> para que nos veas, tío. En verba, sí, en, ver, en verbatim No te jodas. Como jugaba esta cronocross vaya tela. Pues oye, que hasta la semana que viene, y recuerdo que desde ahora en adelante, en un principio, o miércoles o jueves a las 7. Ya está, no tengo nada más O majete, lunes ¿no? o martes o yo no. <laughs> Miércoles o... o jueves. Un día de la semana. Es... es una cosa bastante si acotada. Ser. No, no, sí, es el cierto. Es es la mofa, es la mofa. Yo desde aquí, desde la barrera, es fácil. No. <laughs> que tú no tienes que estar aquí la semana que viene, aquí dando el callo, no, ¿eh? Ya que que no te adelantas mucho. Y aparte, y aparte que estoy sufriendo muchísimo. O sea, estoy ya. aquí, madre mía. Joder, pero bueno. Que me va a placer estar con los tres, más con Borja, que es mi ahora mi mejor amigo. Es verdad, iros a jugar los más más dos tiempo. al portal, tío, en cooperativo Sí, luego al Yo estoy con Aureal, tío, o sea, a mí me da igual. Que me dice a todo que no, que no te. Da... Es que me da igual, tío, no sé por qué. No sé si por esa conexión Randy me da igual, no sé qué es, tío, pero le veo bastante oráculo. ¿Qué? Lo que dices, tío. ¿Tú, tú conmigo a muerte. Aureal que, que, que se muere, que se ve no, con la basura a la salina, tío. tío no jodas. Sí, tío, no, pero bien. a mí me gusta el conflicto también. ¿Cómo? Pienso, pero ¿por qué a este tío no le gusta ser Tío, me he quedado en mi vida. Entonces necesitaría la llamada. Vamos a hablar a pequeño, en el, claro. el tema, efectivamente. Ese así es el así. rollo. Sí, es que, pues, porque es gente rara, tío, gente random. Tiene que haber de todo en esta vida, gente tío. Raro, raro. Bueno. Sí, es lo que hay. Sí, no le ve la cara que tiene decía, ay tío, no sé qué hacer, pues eso tío, ya está, y la zaga está loco, tío. Y ya está estoy tío, loco. tío. Estoy muy loco no es Tengo madre. una oreja que me va a estallar, mira, tiene una temperatura que está a punto de, de explotar tío de la risa. ¿Cómo? No sé tío. Mi ¿Qué? oreja que la tengo roja mira. De reírte. No sé, la otra no eh, pero esta sí. ¿Eh? Todo es una cosa igual tío, Parece Bangkok. Para, para, para cerrar el programa. Madre. ¿Cómo lo ves tío? Pues no sé, tío, yo me preocuparía. En plan, tengo una axila así la otra no. no. O sea, qué horror. Tengo un tercer bueno, sí. Qué oye, que sí, que, de vida. que ya está, que te, sí, que te a Venecia y ya está. Que, oye, esco, muchas, esco. Sí, hay... oye muchas gracias. Sí, hay. Oye, muchas gracias al chat por por de risa, cabrones. Casi sí, muero. yo es un poco placer. así. Gente chunga. Sobre todo Lázaro. Sí, madre mía, tío. Lázaro y su primo. O sea, no ha me, sido, meto, ha no sido... me meto en tu casa contigo y con tu primo ni de coña. O a sea, bueno. ah, no ser sé que esté la policía. Bueno, la policía tampoco pues no me llevo muy bien. Vamos, que no manera. Pero te, te llevas bien con alguien. Se lleva, al menos te llevas mejor que Daniel Cap. ¿eh? Este, este fue bueno, Este, este fue bueno. Este. Pero yo, cuando sí, son visto, buenos, te los cuando son buenos... Hoy eh, has hecho uno bueno, no me acuerdo ya cuál era, pero yo me Eh, Hostia, no sé cuál era, tío. Yo tampoco, ¿ves? Luego, luego, luego ¿ves? lo vuelvo a contar, Remaso, o sea, que soy imbécil. Eh. No, no, lo repetirá, lo repetirá. O sea, el Rekufu rec no. no. Master es muy bueno, tío, el, Kufu remaster. Se, no. el recufu Master. Creo que ha sido algo de Pachinko, ¿eh? No sé, algo de bueno. Ese, buena. Pa pa ese. no sé cuál era. Pachinko años que me quedan a economía. Luego les tengo que buscar, tío. Es que no me apunto luego las cosas y estoy ahí mil putas horas ahí en el programa y... Que hasta la semana que viene, no se lo que eso. estamos diciendo, tío. No hace nada, Siguen haciendo chistes en el chat, si es que Dieta Mediterránea. Que, me, que sí, bueno, vosotros podéis. Yo me voy. Dieta mediterránea, yo voy a tu, tu, sí. tu, tu menú de, menú infantil de las comuniones. Ese. Sí, de perritos, hecho, hoy, No, tío. no, ¿ves? Hoy voy a tomar gulas, aparte de lo de siempre, gulas revueltas con huevo. Y luego el sándwich y, y la pasta. Hoy le toca gulas, el ¿ves? Y la pasta, pero qué es esto, por Dios. Correcto. Todo eso. Sí, ¿Cómo? y todo, todo dentro ¿Todo de una eso, piña. Ahora. Todo eso ahora, después del aperitivo antes de cenar. ¿Es, que tengo ¿es de la todo eso dentro de una piña al horno. No, Hostia, tío claro. La misma comida, eh. Luego un bocadillo. Qué gusto. Y luego el y luego a Echarlo todo. Cachopo, ¿qué va? ¿Qué va? cachopo de pasta y o sea, toda la vez. Todo eso entra bien. Eso que mejor. yo he visto <laughs> eh, en, en, al lado de un sitio. Y esto es verídico, ya la suelto y me voy, eh. Torcilla de cachopo, tío. Son tortillas de cachopo. metida dentro de un cachopo. O al revés. Ya no Sería al revés, coño. Bueno, no bueno, fuera. no estés tan seguro, tío. Y empanada <laughs> también hay, ojo. Empanada de cachopo, y dices, al pan rebozado de cachopo, encima pan <laughs> de masa de. Y está, sí, el sitio, tío, lo peta. Hostia, ah. tío, pues es que eso lo, pinta. Lo que peta no, es claro. son los clientes, tío. Tienen que petar de comer eso, tío. Si no tiene cebolla, si no tiene cebolla, si no cebolla, yo compro eso. Lo no compro. De hecho, me está jodiendo. Joder, bueno, bueno, la frase de si no tienes cebolla me recordaba lo de si pesa más que un pollo. <laughs> no, no. ¿Cómo? No termine la frase. Por ¿Tú favor. ¿La has cogido, ya está? Borja? No, 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 ya no. Está, ya no, no, yo no, pero claro. Nada, da igual. Pensaba no, que bueno, no, era una bueno. broma interna, no que algo que. Que va, <laughs> estos que ven cosas <laughs> raras, tío. Yo no sé, no sé. No entiendo. Que bueno, que la semana. Joder, tío, hasta la semana que viene, que control de estas. Lógicamente. No. Bueno, córtanos, control, corta. Adiós. Estamos bueno, cinco minutos hablando de cosas gri... de mierda. Random. De mierda. Sí, Ups.